No son eso. Eso tiene que ser una mierda. Hmm. Pues, lo que te decía. Eh, eh, el está. que de la papel ligera de los elementos es una base troncal del juego. <laughs> Mi... O sea, tú tienes, tienes seis equipos, cada uno un elemento, y los intentas acomodar a los bosses. Ajá. Pues, ¿qué hace el bicho este? Es, pulso un botón, el enemigo me da igual el elemento que sea, se convierte de agua. Y Ajá. yo soy de tierra. Ah. <laughs> Qué bien, ¿no? Entonces, a cualquier voz, incluso a los que no tienen elemento y tienen la ventaja de no tener elemento, y decirle, ahora eres de agua durante cinco turnos. Vale, entonces siempre, siempre le pega todo vulnerable, ¿no? Básicamente, todos son vulnerables contra mí. No solo él, sino que además le acompañan dos personajes siempre, porque tú tienes al protagonista, uh -huh. a este que acaba de venir ahora, y dos más. El equipo se compone de cuatro bichos. ¿Qué pasa? Que en tierra... Hay unos bichos que son super bestias, como por ejemplo Lobelia, que es un evoker que hay que farmearlo, y la forma de conseguirlo es free to play, pero sí, <laughs> es un free-to-play. Free to play, free to lado, play lado, farmero, podríamos decir, ¿no? Sí. Y hay que hacer un hay que hacer un carrera para para de carrera y doctorado. <laughs> y hay una niña, que es la, la general del zodiaco del año de la... del... del gallo que mete un montón de bufos. Pues, esos tienen una ventaja brutal, pero normalmente los de agua son cabrones contra ellos para que no puedan sacar todo su partido. Mm. ¿Qué pasa? Si vas a un bicho que no es de agua nativo y lo conviertes en agua, no tiene las herramientas para enfrentarse a los de tierra. <laughs> y le metes los bufos de la gallineta a todo el mundo y le estás pegando de 6 millones todos los turnos, si no más. Yo he visto incluso a un tío que metió 62 millones de daño en un turno. Y eso es una maldita de Madre vera. mía. <laughs> que hay bosses que tienen 200 millones de vida. Y eso es un boss duro. <laughs> Madre mía. Muy, muy exagerado. Bueno, pues ya estamos bueno, en directo. En la web está todo. Está, 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 está todo, todo y... está todo. Sí, sí. Lo vamos a ver. Vamos a pasar por las neutrales, ¿eh? que me parece interesante, como siempre. Eh, tú veo que lo estás viendo en, en, en español, así que yo lo voy a tener en inglés. Vale, por, si acaso, por la ratilla, ¿no? La ratilla siempre... Mm. Al... Me gusta una cosa que algunos no lo, no lo percibirán, de que los nombres en inglés están los de Grand Blue Fantasy, porque la traducción en inglés sabemos cómo es, se inventan los nombres, <laughs> pero en español está como se pronuncian en Katakana los nombres. Ah, sí, qué curioso. Entonces, eh, por ejemplo, si vamos a la primera legendaria que ves ahí de Forestal, Tuellen, es en inglés pero fíjate uh -huh. cuál es su nombre en katakana a ver eh, song song es el nombre real de la chica entonces Lord. ahí ahí puedes ver de que aquí los nombres son son los que importan o sea son el nombre en japonés ah. qué pasa que claro aquí habrá un montón de movidas por ejemplo eh, siete es el, una de las dos legendarias de los Eternals sí y siete material. siete en inglés se llama Seofón, pero es que el pavo eh, es 7 porque al ser el eternal de la espada, hacen referencia a la, a la verdadera destreza, que es un arte de la espada ah, española. Exactamente. Qué bueno, ¿no? Y, y su frase es 10.000 eh, 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 espadas. Lo dice así en japonés. <laughs> eso me, me, o sea, eso eh, me acuerdo, por ejemplo, en Bleach, es, que decía los nombres en español. Correcto. Y estaba muy guay. Eran los espadas. Los espadas. Espada. <laughs> a ver si va bueno, ent pues, ¿en si entrando, entrando en alguien. Tren? O. Mm. Está, yo creo. No, damos un poquito de tiempo. Sí. Eh, Porque son horas que, que a lo mejor les pillan mm. des desprevenido a la gente. Voy a poner por Discord. Bueno, creo que, creo que avisa a mi bot. Voy a mirarlo. Bueno, si no, lo pongo, le pongo un gear de, en general también, que ya está maestrino. Pero el bot, el bot avisa, lo que pasa es que el bot avisa a los dados tres minutos. Es como vago. Ya, eso es una movida. Eso, a mí, por ejemplo, me pasa con. Eh, yo tengo la campanita en algunos canales de YouTube y a veces ponen lo de estreno. Ah, sí. Que a mí me molesta mucho lo de estreno, porque no puedes darle para atrás. ¿Qué pasa? Que me avisa de que ha empezado el estreno, uh -huh. a lo mejor a los 5 o diez minutos, de que ha empezado el estreno. Y como estén estrenando una canción. Pues no la veis en directo <laughs> y hay muchos de los estrenos que es que no se guardan en el archivo por ejemplo estreno de un concierto en vivo hay una hay una cantante japonesa que me, me mola bastante y hay muchas veces que hace directos de ella firmando autógrafos eh, mientras está con la cámara y responde a preguntas del chat uh -huh. y así aprovecha el tiempo pues no llegas a tiempo <ríe> <ríe> qué grande bueno, yo voy a ponerlo por el Discord vale. también. Las notificaciones son una castaña, pero bien gorda. Sí, fíjate, aún no ha avisado tu, el bot. No, no, y si, si le da por avisar, lo avisa, pues se quedará durmiendo o algo. <laughs> no sé, que lleva cinco minutos y aún no ha avisado. Déjalo. Ya he avisado yo, porque si me tengo que fiar del bot. Si sí, me tengo que fiar del bot. Es que estoy viendo ahora mismo la comparativa de los nombres y es increíble. Por ejemplo, ahí tienes ahí a Lunalu. Que es Renard. Pero claro, tú pronuncias Renard en Japo. Uh -huh. Renaru. Entonces, los ingleses la llamaron Lunalu. <laughs> y ahí, ahí hay una diferencia brutal. Por cierto. Si... O S4. Eh. Por cierto, ¿por qué ponen un fondo blanco? Odio los fondos blancos. Me quedé dejan Sí, además es que parece como si estuviera incompleta la web. <laughs> Leche. Le si si quieres poner el, un fondo clarito, ponle un azul clarito. O algo, ¿no? No blanco, tío, blanco, eh. Lo odio. <laughs> <laughs> en serio, no, no usáis el no, blanco. Es que no es blanco es, esto, esto es como cuando vas a comprar algo y, y te dicen, no, esto es azul de este viejo, esto es azul de aquel otro y esto es verde oscuro. Y es de, no, son todo negro. <laughs> no me mientas. Todo lo que me está mostrando es negro, nada de marrón oscuro, azul oscuro. Me está verde. usted engañando. No, no. Usted me está engañando. <laughs> Aquí no hay variedad. Buah. Por cierto, ¿has hecho ya la apertura de, de sobres? No, 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 lo, lo haré luego cuando abra stream. Y montar el mazo Buah, y todo. Yo, va, yo, va, he tenido, yo he tenido la suerte es, la normal. O sea, ni mucho ni poco. Sí, lo, eh, la media, 50, ¿no? 50, ¿no? 50, la media. ¿Cuántas legendarias? 107 sobres, 13. Está bien, está bien. Lo normalito. Y he tenido el playset completo del de, hechizo legendario neutral. Ah, mira, eso está guay. La más carta, otra cosa, He tenido las dos legendarias de vampírico, dos copias de cada. <laughs> y es ¿me estás diciendo algo? Me estás diciendo que juega <laughs> vampírico, ¿no? Mm. Bueno, y Bojumaja, que es la legendaria esta de clerical, también me ha tocado varias copias. Ah, mira, pues muy bien, que te toque clerical, que es lo que más te gusta. Está siempre bien. Sí, a ver si lo puedo llegar a jugar, la verdad. Mm. Pinta muy bien esta expansión. Mira, ya he avisado al bot. <laughs> Gracias, bot. <laughs> he dicho, voy a trabajar. 10 <laughs> minutos pues? vamos como no tengo ni la mejor idea de cómo va el, el Discord los bots y demás, yo he puesto algunos bots en el pasado y ahora pues cuando aparecen por ahí borro sus mensajes <laughs> y ya está Bueno pues, es una cosa muy rara, vamos a ver este ¿Cuántos estamos ahora mismo? ¿Entra gente? De silla? Pues Na tú y yo, y uno más según veo yo Pues vamos a empezar con la neutral de todas formas, ¿sabes? que si no sí, hay, hay bastante que decir, la verdad, mm. pero no tanto como las clases en sí mismas, en verdad. Mira, vamos a empezar con Bahamut, dragon de origen, otra vez. Creo que el tercer Bahamut, ¿no? Aunque el otro era un proto bahamut era... Lo podremos sí. considerar Bahamut, o no. Pero cada vez sale más débil, el cabrón. Sí, sí, por día un 12-10. Preludio inflige 12 de daño dividido entre los demás combatientes aliados y enemigos y el líder enemigo. Primero inflige a cada combatiente un daño igual a su defensa, empezando por los aliados, siguiendo el orden en el cual entraron en el juego. Después inflige cualquier daño restante al, al líder enemigo. Y como atajo 5, inflige 4 daño a todos los combatientes aliados y enemigos. Hasta el final del turno, tu líder obtiene la habilidad El daño infligido por tu líder y por combatientes hechizos y amuleto aliado aumenta en 1. Carta interesante, carta muy muy cara, coste 10. Bueno, vamos, siempre ha costado 10, ¿no? Y sirve para limpiar toda la mesa, tanto la tuya como del rival, y luego hace, puede llegar a hacer algo de daño también a la cara. Es interesante. Y luego el atajo es un área que nos mejora el daño. Carta de coste muy alto, puede que ahora el, dra el Dracónico Ram con el Fénix pueda llegar a utilizarla. Quizá en algún mazo de control más. ¿Qué te parece a ti la carta, Nipper? A mí me parece una castaña, pero malísima. Porque tiene muchos defectos. Uh -huh. Primero, el tema del coste y el atajo. Eh, es la mitad. Sí, exactamente. Eh, vale. Es un grave problema que sea la mitad. Porque el Fénix pondría que Bajamud costaría 5. Uh -huh. Así que te olvidarías del, del atajo. Sí. Y Bajamud, cuando lo juegas como combatiente... Eh, es una quimera, pero muy mal hecha. Porque primero te hace, hace daño a tus bichos en la mesa, mm. después a los bichos del rival, y si ha sobrado algo de 12 daño, que no es, no es que sea la, la, eh, el daño infinito, uh -huh. no, son 12 uh -huh. daño. Eso se puede conseguir muy, muy rápido, sobre todo con muchos bichos que hay ahora mismo que tienen bastante defensa. Eh, a lo mejor ni siquiera limpias la mesa del rival. Es que ni siquiera, puede que incluso ni siquiera limpias tu propia mesa. Sí, eh, entonces, yo, yo, yo pienso entonces que, 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 que si tienes algo en la mesa ya no te compensa tirarlo normalmente. Y, y a eso, si, si lo sumamos, que el atajo está muy bien. A ver, por 5, un área de 4 a toda la mesa uh -huh. el, eh, aliada y enemiga. Vale, te estás matando a tus bichos, Pero el tema de que a partir de ese momento todas tus fuentes de daño ganan más uno al daño. Vale. Sí. Has gastado 5 manás. ¿Qué, ¿Qué más tienes? ¿Qué, ¿Qué tienes para aportar a partir de ahí? A ver, punto? poca broma, por ejemplo, tú imagínate tirar el atajo y luego matar un aval en vampírico. Matar? Ya, eso, eso, es... eso puede ser interesante, ¿eh? Porque cada pin pegaría de lado. <laughs> um... Ya, pero aún así es que. Bueno, Yo lo mal. veo más que nada. Eso, eso iba a decir en vampírico. Sí. El hecho ¿Eh? de que tienes aval y esas movidas. Y lo veo también en el tema de. Si nos vamos a, a Dracónico. Yo, Porque, a uh -huh. ver, es otro bicho más que puedes meter en un mazo Yo de... lo veo así, en Dracónico sí. como bicho y en otros mazas defensivos como atajo. O como comida para Dragón Cecilia. Exactamente. Uy. Pero me parece que no es la mejor legendaria de la expansión ni nah, de para nada. No. Está muy por detrás de lo que vamos a ver. Como en, por ejemplo, este esta. Esta me parece mucho mejor. Oh, tanto. <laughs> a las del mañana. Tengo tres copias. Vale. Va a a tres copias de esto. Es un hechizo legendario. Vuelve a los hechizos legendarios. Okay. Osadía. Pues podemos nos da elegir entre la osadía del gran y resolución de cita. Usa los papeles equivalentes al costo de esta carta para jugarla como la carta elegida. Y con Arcano Celestial 15. Invo invoca un gran. Un gran y cita, poder de los 10, en vez de activar la elección. Así, estos son los hechizos normales. Inflige 5 daño a 2 combatientes enemigos al azar Agrega 2 combatientes al azar De tu mazo a tu mano Bastante bueno Removal y robas Muy correctísimo y luego, el otro, y luego Aquí la otra, resolución de cita Inflige de daño a un combatiente enemigo al azar Restaura un punto de evolución Y restaura dos patas. Así que tampoco está nada mal Tienen, ambas tienen cosas buenas ¿Vale? Eh, son muy útiles las dos y luego, si era un, un proazo, <laughs> y pues aquí tenés gran cita, poder dar los 10. Este combatiente no puede evolucionar usando puntos de evolución, tiene asalto en un 5-5. Cada, este cada vez que este combatiente ataca, obtiene la habilidad. El próximo daño que reciba se reducirá a 0 y activa Vínculo 20. Este combatiente puede atacar dos veces por turno. Y Vínculo 40, que esto ya, madre mía, que complicado. Este combatiente evoluciona. <laughs> Y evolucionando, pues pega dos veces y aún un 10 con asalto, ¿no? que puede ganar la partida del solo. Bueno, para quitarme una um, carta que por sí misma puede ganar la partida. ¿Qué te parece a ti, Nipper, esta carta? Pues... Eh, eh, es la carta La Puebla y Valencia, eh, versión carta. Primero, es un hechizo, uh -huh. el cual eh, me, me hizo gracia de que en la carta en sí misma, el, antes de que se convierta en cualquier cosa, sí. eh, tiene voces. ¿Ah? Y dice, ¿cuándo vas a escuchar eso? <risa> <risa> vale, a ver, ya yendo a lo importante, lo que es la carta. Eh, tenemos tres versiones de jugarlo. Las dos primeras es eh, sin requisitos, uh -huh. que sería por coste 5, activas, Gran o Cita. Eh, gran es un, es un hechizo súper válido porque vas a matar a dos bichos por coste 5. O al, menos, al menos se van a comer 5 de daño dos bichos uh -huh. al azar. ¿Qué es al azar? Vale, eso es una molestia, sobre todo si te juegan tokens. Pero, sigues haciendo dos puntos de daño de 5 a dos bichos aleatorios. Que si solo hay uno, recordemos, van los dos al mismo bicho. Después, tienes que robas dos combatientes. Por lo tanto, no solo estás robando dos cartas, sino de que sabes que esas dos cartas son combatientes sí o sí. Porque le puedes sacar partido en turnos eh, siguientes. Uh -huh. ya, ya por eso... Combate, eh, esta carta es buenísima. No solo estás robando dos cartas por cinco y matando a uno o dos bichos, sino de que estás eh, consiguiendo cosas útiles que vas a uh -huh. poder utilizar más adelante. Ya si nos vamos a cita, eh, cita es incluso mejor a mi parecer, porque estás, vale, solo va un bicho y es aleatorio, correcto, pero te está devolviendo un punto de evolución y Devolviéndote dos manadas, así que estás metiendo 10 de daño por 3, uh -huh. recuperando un, eh, un punto de evolución. Exactamente. Eso es una exageración. O sea, es una maldita exageración lo bueno que es eso. Y ya, a ver, si hablamos de lo que es la carta, de que tienes que tener Skybound 15. Por lo tanto, es cárgate de evoluciones o la partida tiene que durar infinito. Uh -huh. eh, y el combatiente de sí mismo es un 5-5 con asalto. Ya sin contar los vínculos y demás. Exactamente, 5-5 con asalto. Sí, sí. por 5. Cinco. O sea, está estupendo Si aún si encima tienes el, el, el vínculo 20 Que no es tan complicado de hacer Recordemos, tenemos al maquinista Y tenemos a, a Ilga Que se jugaban, por lo tanto en dimensional Esto es una carta que se podría llegar a ver Pues tendrías lo de pegar dos veces uh -huh. Pero es que Puede incluso evolucionar Porque el vínculo 40 es una exageración Es, es algo larguísimo de conseguir pero no nos olvidemos que dimensional tiene las maletas uh -huh. y hay otros pasos que pueden tener muchos tokens, o incluso, estamos hablando de Niromante, puede estar sacrificando bichos constantemente. Sí. Así que incluso los fantasmas, no nos olvidemos que los fantasmas cuentan. no cuentan para, para los bichos muertos, pero sí que cuentan para el vínculo. Uh -huh. Sí, exacto. O sea, hay, hay opciones. Le han puesto vínculo 40 porque. Obviamente no quieren que esto salga todas las partidas. Claro, pero hay Igual, igual que el Arcano Celestial 15. Pero yo creo que si llega el Arcano Celestial 15, el vínculo 20 normalmente habrá llegado. Y el 40, pues sí, ahí ya te claro. costará un poquito, ¿no? Pero. La carta es muy buena, ¿eh? Además que sí, sí. puedes jugar. Puedes hacerte un mazo en torno a ella perfectamente. Y tenerlo. Esto de win en alternativa. Y... Y pensemos de que estamos ahora mismo que se han ido los árboles, por lo tanto eh, sí. podemos centrarnos más en que va a haber más constancia de combatientes en mesa, más que arbolitos. ¿no? Sí. El tema de tener un hueco reservado para poder jugar alrededor de ello, o incluso dos huecos, porque tenías el árbol y otro hueco para poder meter otro árbol y que se rompan, sí. esa mecánica se va. Sí. Eso implica de que tienes más huecos viables para jugar combatientes o jugar otras mecánicas distintas. Puede estar muy muy bien esta carta, eh, ya os digo, en eh, eh, las formas de hechizo estupendas, mm. ya de por sí es una carta que se merece el legendario Si tienes la suerte o la partida es a larga o tu mazo está dedicado a evoluciones, pues puedes llegar a sacar este bicharraco y, y dar mucho miedo Yo creo que la vamos a empezar a ver estos días, hoy que es el primer día quizá la gente no se atreve, pero yo creo que se va a empezar a intentar hacer cositas con esta carta segurísimo Sí, sí, eso yo lo tengo muy clarísimo sí. Esta carta se va a ver ¿Evolucionada? No sé Pero como combatiente en juego Se va a ver no, y Aquí tenemos una de las cartas neutrales Doraditas De las que evolucionan hay, hay algunas eh, Tenemos a Brin, Dragoncito Rojo Por 2-1-1, Preludio roba una carta Por 2-1-1 que roba una carta No está tan mal Aumento 6, este combatiente evoluciona En vez de robar una carta y restaura 4 pp Así es, tendríamos por 2, realmente. Lo que pasa es que a partir de turno 6, un... el bichito está evolucionado. Pues para la nueva mecánica de los arcanos, ¿no? Pues sim... yo creo que sí. eso es simplemente una carta para bajar contado contador de arcano. Me parece. Si va a querer centrar mucho en arcano tu mazo, pues me parece que es interesante. ¿Qué te parece a ti, per la carta? Me parece estupenda. ¿eh? En las dos formas. A ver, uh -huh. jugar la... un 1-1 por 2 que te roba una carta está perfectamente pagado. Y yo creo que todos los mazos lo agradecerán. Uh -huh. El tema de tener robo gratis en un combatiente que sigue siendo un combatiente y te estás pagando el tema de robar. Pero además es que tiene que por, eh, a partir del turno 6. Exactamente. Te costaría lo mismo tener un 3 3 por 2 que tiene vestida porque está pues, Exactamente. Uh -huh. O sea, me parece estupendo, el, el combatiente no es para tirar cohetes. Pero, a ver, es birn, es la mascota de Gran Blue Fantasy, <laughs> no le pido más. Es correcto, ¿no? Para ser una mascota es correcto, podríamos decir, ¿no? Sí. A mí ya me va a estresar tener que escucharle todas las partidas. <laughs> bueno, y aquí tenemos el Arcángel de los Recuerdos, por dos, un dos, uno. Preludio, exilia un competente enemigo con uno de defensa. Evolución, exilia una carta de tu mano. Agrega una copia de la carta exiliada a tu mazo y robas dos cartas. Carta muy querida para todos los que jueguen materialización en su mano, porque gracias a su evolución podemos pues, volver a matar las cartas. Tiene una habilidad de preludio que no, me, no hay que pensar que es mala, porque exilia solo con uno de defensa. Exilia con uno de defensa, puedes exiliar en cualquier clase. Y no sé, y roba dos cartas con la opción. Me parece una carta bastante correcta. ¿Qué te parece a ti ni para esta carta? Me parece que es, es me, mucho mejor que la anterior, por ejemplo, mm. porque no hay que menospreciar el tema de auxiliar por algo que tenga uno de defensa, porque muchas de las partidas, desde los primeros turnos, se ven sentenciadas a tener que jugar defensivo porque tu rival ha arrancado más rápido que tú. Sí. Y con esto le estás devolviendo la jugada. O sea, te ha jugado algo, tú vas segundo, eh, tienes que estar pensando en la defensa o te estás comiendo daños uno tras otro y vamos a ver que hay mazos. Que te pueden pegar muchísimo daño y, como no estés a 100% de vida, pues vas a correr peligro. Entonces, eh, esto te permite jugar alrededor de ese tipo de mecánicas. Devuelves el ritmo de la partida, tú pasas a ser el que marca el ritmo y eh, además tiene la mecánica que tú dijiste: de eh, si tienes cosas que quieres que entren desde el mazo y no de ser jugadas mm -hmm. desde tu mano, como por ejemplo el maquinista o Freelance, pues entonces puedes pensar en este tipo de cartas que. Sería favorecerte a un robo. Y no solo eso, sino de que estás quitándote una carta y robando dos. Exacto. Eso, estás profundizando en el mazo. Te estás quitando algo que no quieres tener ahí en la mano uh -huh. y al mismo tiempo estás robando una carta extra. O sea, es perfecto y aún encima la evolución es completa. O sea, gana estadísticas completas, por lo que pasas a tener tres de culo y eso te puede, permite eh, combatir en ciertos enfrentamientos que a lo mejor. Si no tuvieras una evolución completa, pues no te los podrías ni plantear. Con cuatro de ataque ya puedes matar a muchas cosas. O sea, me parece mm. un bicho que es muy útil en mazos de combo, en mazos que tienen que buscarte algo en concreto o que no quieras tener algo en la mano y que entres más adelante. Y no sé, es que me parece muy, muy completa. Mm. Y la ilustración mola. Sí, es muy bonita. Eh, está muy chula. Yo creo que. Que esto sea neutral y todo el que lleve cartas de materialización. Si tu mazo lleva bastantes cartas de materialización, esto lo vas a acabar metiendo en el mazo. Porque es que te ayuda mucho. Sí. Y es que incluso sin materialización, aunque no existiera eso, el efecto que hace es tan bueno que yo creo que incluso así la carta sería buena. Sí, sí, sin pensar en materializaciones, sí, sí, sí. ya es buena. Exactamente. Porque te estás robando una carta extra eh, más otra carta, quitándote algo que no quieres en ese momento. Y eso pensando que estamos en turno 4 o 5, porque estás evolucionando en adelante, pues puede ser muy interesante, porque a lo mejor te toca algo de turnos iniciales que solo sirven turnos iniciales y no lo quieres más, te lo quitas y te robas algo que puedes sacar partido de verdad. Ella cuesta 2, por lo tanto, aún tienes mucho turno por delante si es la primera carta que juegas y es el turno en el que la juegas. Eh... Te puede ayudar muchísimo a tener algo jugable. Imagínate que es un mazo el que tienes tú de cartas súper gordas hmm. y quieres algo jugable en ese momento. Exactamente. O todo lo contrario, que tienes un mazo de cosas muy pequeñitas y no es lo que necesitas para ese momento. Y tiras en la ruleta, a ver si tienes dos oportunidades de que te salga algo importante. Es muy, muy buena. Hmm. Muy buena. Me encanta. Bueno, pues aquí tenemos a Eugen, patriota apasionado. Puede evolucionar sin usar puntos de evolución. Solo puede evolucionar un combatiente por turno sin restricción. Este simplemente puede evolucionar. <laughs> Impacto: todos los combatientes aliados tienen más uno, más cero. ¿No? Pues un bicho que evoluciona gratis. Ya sin condición, me encanta. Han, han ido saliendo ya cartas directamente que evolucionan sin gastar punto de evolución porque sí. No sé, creo que no está mal. Es un... No es que haga mucho, pero al, al evolucionar gratis, pues yo creo que dentro de la expansión puede ser interesante. Quizá. No tenga hueco, pero la carta creo que puede ser buena. ¿Qué te parece tiene para esta carta? Pues cartas como esta le quitan la importancia a tener o no puntos de evolución, uh -huh. que era un recurso muy preciado antaño. Y lo bueno que tiene esta es que tú puedes iniciar el turno con ella, con bichos ya en la mesa. Uh -huh. Entonces, lo vas a utilizar para sacrificarlo. Tiene 6 de ataque. O sea... Vale, estás gastando la evolución directa tuya, o sea, lo que tú la, la, la estás gastando en uh -huh. él. No puedes hacer otra cosa, no puedes evolucionar otra cosa manualmente, pero eh, que es un bicho con 6 de ataque. Dime algo que pueda sobrevivir a esto, que no sean bichos de hiperlate. Eh, no solo eso, sino que todos los demás bichos están ganando más uno permanente a la de tu de tu bando. Entonces no sé lo que dices tú si tiene eh, un hueco real Exacto. entre todo esto pero es, es que es un combatiente muy bueno para reaccionar a la única defensa que pueda tener tu rival en turnos muy avanzados de la partida en las cuales dices es que tengo que defenderme porque tiene esos bichos en la mesa y mm. este bicho que tengo aquí pues me va a poder proteger pues este te dice que no imagínate que estás ahora mismo en dimensional y tienes marinetas, has jugado mm -hmm. varias marinetas en el juego y Juegas a Urgen esas maritas pasan a ser dos de ataque. Sí, parece, el... sí, sí. Y solo son... has gastado cuatro manas. Uh -huh. uh -huh. Y ya no hablemos de fantasmas, que los fantasmas también son bichos con uno de ataque. O sea, bichos en los cuales eh, puedas aprovechar eso de que son muchos, los estás jugando por cero o casi sí. cero. Y con este le sacas un partido real para poder limpiar la mesa o incluso conseguir el, el, la muerte sí. de tu rival. Es que imagínate que eres primero, porque claro, puedes evolucionar en tu 1-4. No, no puedes, no puedes. Tiene que ser. No, no, no puedes. Bueno. Mmm, sí, es, es, que es, es, la de es como no, no gastar los. Si eres primero, pues tiene una evolución extra luego más la partida, ¿no? No está mal. Hmm. Mm está muy bien sí, está y muy además bien. es un bicho que si, te, si tú por ejemplo vas primero y lo juegas en turno 4, tu rival no puede dejarlo vivo claro claro porque va a evolucionar y encima va a bufar todo sí, sea sí, eh, es interesante esta carta en mazos agresivos puede que la veamos eh? sí eh, en mazos de que por turno van haciendo cosas y el rival tiene que responder a ellas pues cuidado ¿Qué parece un, eh, muchas gracias por el follow eh, Dragón Omega, bueno 0. Vamos a ver la siguiente. Y ojo, joven inexperta. Por 2 un 1, 1 2 Yay. Y esta es un montón de cosas dependiendo de lo que pagues, ¿no? Sí. Preludio, inflige 1 de daño a un en combatiente enemigo. Y el líder enemigo. Y restaura 1 de defensa a tu líder. No está mal, por 2. Por 5 es 2. Y restaura 2 defensa a tu líder. Y gana 2 más 2 más 2. Y por 8 inflige 4 de daño en vez de 2. Restaura 4 de defensa. En vez de 2. Obtiene más 4 más 4 en vez de más 2 más 2. Bueno, pues. Una carta que hace muchas cositas. Mm, no me parece una barbaridad, pero tampoco me parece mm, mala. Porque siempre pega un poquito, te cura un poquito. Simplemente para activar para activar cositas puede ser interesante. No me parece una super carta, pero bueno. ¿Qué te parece tenéis para esta carta? ¿Qué te parece yo? A ver, por coste 2 es la mejor forma de jugarla. Mm -hmm. Por el hecho de que eh, estás haciendo uno de daño a un viso punto de daño a la cabeza. O sea, dos puntos de daño repartidos entre dos fuentes: la uh -huh. importante y uno que puedes incluso recuperar el ritmo de la partida. Y te curas, por lo que puedes hacer activaciones por si te estás curando, que se ha podido aprovechar Exactamente. Barra clerical. Exactamente. Pero no hay que menospreciar también los siguientes niveles: porque por cinco estás pagando tres más. Pero estás pagando tres más por uno de daño, uno de daño uh -huh. y curación. O sea, estás, estás consiguiendo 2 de daño más en dos fuentes, curación, eh, sí. que vale, solo te curas uno extra, pero eh, también se convierte en un 3. 3, 4 por 5, sí. Interesante. Este, es un 3, 4 por 5 que ha hecho 2 puntos de mm. daño a la cabeza, 2 puntos de daño a la mesa y te cura de 2. Mm. Eh, por 8 sí que lo veo en una exageración, pero sí, incluso puede ganarte la partida. Recordemos que hay una legendaria que salió en Dracónico que hace eso. Bueno, sí, por 8 hace 4, ¿eh? A la cara y un bicho. Puede ser interesante uh -huh. incluso llevarla en un mazo para bajarlo rapidito y luego al final de la partida puede incluso ayudarte. No está mal. Creo que va a ser opaca uh -huh. opacada porque hay mucha calidad de carta esta expansión. Pero es interesante. Sí. A ver, la podemos llegar a ver en vampírico porque es una fuente de curaciones y mm. también es una fuente de hacer un poco más daño. en clerical en el por el rampeo, en clerical porque la tiene curaciones. Sí. Eh, pero otras clases ya lo veo un poco más complicado. Sí. Ya otras clases complicado. A ver, Anja adorable Esta sí que me parece una carta que vamos a ver más. Por tres un 2, 3 con guardia, preludio y última voluntad, restaurado de defensa a tu líder. Sí, una carta de muy, muy defensiva, un bichito 2-3x3 tres tres con guardia. Y encima nos va a curar dos veces de dos, así un total de cuatro puntos de vida, que me parece que está muy, muy bien. ¿Qué te parece a ti esta carta, Nipper? Pues, a ver, en cuestión de costes, se paga, pero de, de calle. Solo el preludio ya la paga, uh -huh. pero por muchísimo. Ya sin que tuviera el preludio de la voluntad, estaría pagada, en verdad, porque son 2-3x3. Con guardia. Exacto. Y estamos en neutral. En <laughs> neutral. Por lo que esto es un coste de clase. O sea, sí, un sí. 2-3 por 3 con guardia es un coste de una carta de clase. Si ya vemos los preludios y el preludio de la última voluntad, es que es una carta increíble para poder protegerte, que es lo que hace ella ya de por sí. Mm. Ella tiene guardia, te está protegiendo. Pero es que además te está curando. Puedes activar cosas. Eh, y. Te está dando esa supervivencia extra que para mazos que te matan por turno, pues está muy bien, porque incluso piensa: si hay fuentes de daño que primero matan al bicho en la mesa y después en uh -huh. la cabeza, primero se activa la curación. Exacto. O sea, es un escudo antiefectos muy importante esta carta. Uh -huh. Me parece una carta muy importante. Y viendo. Tal vez su coste uh -huh. la hace menos jugable, pero si el mazo necesita protecciones, uh -huh. esta va a estar. Sí. Y viendo que la gente está spameando el agro estos días, pues esta carta puede ser interesante tenerla. No wow, frenas por completo Imperial, al menos un turno. Uh -huh. Está muy bien. Vamos a la siguiente: Detective experimentado por 2, 1, 2, 2. Aumento 5, evoluciona. Y cuando muere evolucionado, pues suelta otro detective. Nuevo, otra carta que evoluciona pagando más. Simplemente, no sé hasta qué punto, me parece 5 bastante caro. Pero bueno, no deja ser otra carta para bajar los arcanos, ¿no? ¿Qué te parece en esta carta, niper Esta ya me parece cara. Excesivo el es coste. ¿no? Cara y que no se va a ver. Uh -huh. Sí. No, no tiene una habilidad que de verdad le pueda sacar partido. Porque vale, última voluntad, deja caer a uno si él está evolucionado. Pero ese uno no tiene habilidad. Exacto. Tienes que volver a evolucionarlo para que tenga algo. Y no puedes ni siquiera sacarle partido. Si lo evolucionas para sacarle partido y chocarlo contra alguien, vas a tener el problema otra vez el siguiente turno. A ver, como, como mucho turno? lo que sí, podría sí. sería en turno 5 jugarlo, evolucionarlo, estrellarlo, muere, sale el otro, lo evoluciona, lo estrellas, muere y sale otro, y ya está. <laughs> Eso sería todo, ¿no? Ya, pero el único que ha sacado de partido real ¿Dos, dos? es el tema de has gastado uh -huh. mucho, muchos recursos para tener un 2-2 al final de todo el proceso. Y tres sombras. Y, do y dos evoluciones. Do vale, do dos lo, pero... lo, mejor, lo mejor de ese escenario es que ha gastado dos evoluciones en un turno. Ya está, sí. Lo demás no es... Ya, pero es que has gastado cinco. Mm. Hay, hay cartas que pueden hacer esto por mm. cinco. Mm. Y empieza en una Emilia. Emilia y que tengas al ladrón. El ladrón este honrado. Sí. Eh, si ya tienes el vínculo 7, haces el mismo proceso con muchas más estadísticas y en mesa. Sí, y sí, te sí. Queda una Mucho pesada. mejor. Mucho mejor. Sí. Y encima tienes la característica de los tipos de combate. Sí, exactamente. Y es mucho mejor. Mm. Melodía Angelical, queda por Melodía angelical coste dos 2. Todos los combatientes aliados tienen más 0, más 1, roba una carta. también me parece interesante porque a un hechizo mm. nos da una carta. Y bueno, y bufa la mesa. Así que la veo ahí en plan. Uh, Arrúnico. Vince, a Vincent le ayuda. Porque te ayuda. A, en un mazo de carga mágica también puede ser interesante. Porque no es muy caro robar una carta. No la veo mal del todo. Y luego ya en otras, en otras clases, pues, ya la veo más extraña. Darte vida a la mesa puede ser interesante, pero no lo sé. ¿Qué te parece a ti este, esta melodía, Aniper? A ver, tiene muchas utilidades. La primera que nos viene a la cabeza es el tema de... Lo vamos a ver más adelante. Viene otra vez la iglesia para clerical. Por ejemplo, el eh... daño. Ayer... Tener cartas que te proporcionen un bufo de daño, porque en clerical con la iglesia esto es un bufo de daño, por coste uh -huh. dos está muy bien. Estás robando, por lo tanto tienes posibilidad de robarte otra cosa que potencie. Pero no solo eso, sino de que estás robando una carta por dos, Eso ya es bueno. Pero eh, no nos olvidemos que hay cartas que, si les potencias las estadísticas, Hacen cosas. pueden hacer cositas. Sí. Por ejemplo, el cocinero, uh -huh. que salió con los, con los vehículos. Que si lo potencias de alguna forma, él hace daño, te cura y, y eso está siempre muy bien. Sí, sí. O sea, no tienes que pensar en un combo alrededor de lo juego tal y cual, no, no es que esto es un hechizo. Uh -huh. y no solo das, no estás eh, poniendo a otra cosa. Imagínate que entra una feilán entra el cocinero y haces esto. Pues ya tienes bichos bastante gordos en la mesa que uh -huh. crecen sus estadísticas el cocinero ha, ha hecho su limpieza después hay otros combatientes que si les crecen las estadísticas Hacen más cosas, ganan sí, sí. en cosas etc. etcétera eh, está muy muy bien y tiene un coste muy reducido uh -huh. y no hay que olvidarse de que robas una carta o sea eso es yo creo que es la parte más importante de la sí carta, porque, porque, porque demás, si solo fuera un bufo si manera. solo fuera un bufo aunque fuera incluso más grande el bufo ya se, la carta no se iba a jugar pero al ciclar está haciendo un efecto mm. bueno y ciclando eh, y es lo que lo hace muy buena. Sí. No pues, puede que esta carta y por, la veamos y por un muy coste reducido. muy reducido. Mm. Puede que y es que es un coste <laughs> muy reducido siempre puedes sí, 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 sí. avanzarte. Si tienes bichos que se protegen eh, piensa esto por ejemplo en el dragón gigante. Sí. El dragón gigante es una legendaria dracónico que solo recibe de uno en uno los daños. Esto le estaría dando una vida extra. Mm. Y eso es un bicho que tiene guardia, no nos olvidemos el dragón gigante. Sí, está muy bien. Eh, hay muchas cartas que puede sacar el partido. Mm, está muy bien, muy bien. Bueno, pues empezamos ya con la clase forestal. Con son, cazadora certera. Uh, 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 coste 4, 3, 3, golpe letal. Preludio, un combatiente enemigo no podrá atacar hasta el final del turno. el oponente. le pone las cadenitas y no puede atacar. Arcano 10, este combatiente evoluciona directamente. Y los demás combatientes aliados tienen más 2, más 0. Cual. Puede dar una mesa muy importante. Arcano Celestial 15. Cada vez que este combatiente ataca, inflige X de daño a todos los enemigos líderes combatientes. X es igual al ataque, madre mía, de este combatiente. ¡Wow! Ah, pues tenemos aquí una carta con golpe letal y que básicamente nos permite hacer que todos nuestros amiguitos peguen mucho más fuerte y si llegamos al Arcano Celestial. Con ella misma pues, podemos hacer también bastante daño. ¿Qué te parece ni para esta carta? Pues ahora ya entramos en lo que son los Eternal mm -hmm. y esta pues cumple muy bien con lo que es en realidad. ella en el Fantasy. O sea, es, es un bicho que mete debuffos Ajá. en el juego. El que el debuffo es que lo mete las cadenitas y tiene mucho daño en área. En este caso pues es el tema de que a todos combatientes y a la sí, cabeza sí, te está pegando eh, pensaremos, pensar en esto, ella con Skybound 10 evoluciona, por lo tanto estamos pensando de que ella son 5-5 cinco, cinco cuando metes el Skybound 15 uh -huh. está. y eso lo hace cada vez que ella combate o sea, que estás pegando de 5 a toda la mesa y a la cabeza, esto Madre no mía. te recuerda al combo que había eh, de Lecia con con su Loli Sí, sí, sí. Que si era turno 10 te daba el hechizo que hacía eso Pero esto es en versión combatiente Sin tener que hacer combo ninguno y... Estamos hablando de eh, la clase de forestal Que además le está metiendo bufo a todo lo demás Que tengas en la mesa Con el Entonces, hechizo, hechizo este dorado veces... nuevo que hace que gane Asalto y ataque dos veces Y más dos más dos, sí, dos sí. pues ya gana la partida ¿No? A <laughs> OTK ¿No? Con seguro Sí, sí. El Skybound 15 es OTK. Madre mía, qué barbaridad. Y eso es muy bestia. ¿Qué pasa? Que en Skybound 15, en esta clase, pues tienes que pensar ya bueno, en... Bueno. Tienes que pensar en hacer cositas, pero es posible. En, est en esta, junto a Imperial, creo que son las más fáciles. Porque tenemos una carta que cada vez que juega un atajo saca un bichito y lo evoluciona. Y mm. el dragón Ada sigue, sigue estando por ahí. Que es muy barato y evoluciona y mucho. Y también está... Shamisama. Eh, Shami-Shama y y también, también evoluciona gratis. La, un montón de cosas. Creo que a lo pues mejor también vemos. Sí. El también 15 vemos, lo vamos vemos, a ver, okay. eh. El 15 lo vamos a ver. Sí, sí, eh. sí, segurísimo. Sí, 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 y, y lo único que Loxas va a perder un poquito de potencia porque se van los árboles, mm. pero sigue estando ahí, Loxas. Sí, sigue sí estando. Sea, como carta sigue estando. Vamos a poder hacer muchas cosas por turno. Eh. Mm, Muy cuidado. potente, porque, ¿eh? eh Song es una carta. Es pot... Esta es, es potente. Que... Esta potente, potente es potente. Y es la primera, madre mía. Yeah. Sino Sagitario. Y está potente. <laughs> y está potente. Sino Sagitario. <laughs> Por un 6-4. Cada vez que te combatiente ataca, inflige uno de daño a todos los combatientes enemigos. Si esta carta es de vuelta a tu mano, inflige uno de daño a todos los combatientes enemigos. Preludio, cambia la defensa de todos los combatientes de enemigos a uno. Es ¿eh? si, decir, si lo juega, básicamente. Se puede limpiar mesa de una forma u otra. Y fragmento 1, cuenta regresiva. 1, última voluntad, roba una carta. Si esta carta es de vuelta a tu mano, roba una carta. Interesante. Bueno, pues aquí tenemos la otra legendaria que es prácticamente el control de mesa que le hacía falta a forestal. ¿Qué te parece Tiniper? Esto a ver, esto eh, lo veo incluso con más potencia aún. Eh, pensando también en ilimitado. Uh -huh. Por el hecho de que cristalizas uno, te lo devuelves, robas carta. Eh, con esa devolución de est estás buscando la Rinocaracha. Esto te, te ayuda a duplicar la, la, la potencia de buscar la Rinocaracha. Hmm. O sea, como combatiente inimitado no, no creo que se vaya a jugar porque la Rinocaracha está muy fuerte. Pero es que estamos hablando de rotación ahora mismo y en rotación este bicho hace de hola clerical de iglesia, ¿qué tal te va? Pum, oh, todos muertos. Sí, sí, todos muertos. O inutilizados, que es incluso más doloroso. Porque puede ser sí, ese mazo la lo putea, si sí, no le limpia, incluso, sí, sí. Porque al resto sí quieren limpiarle, no, es pero es, ese sí lo deja uno de defensa. Es que es imposible jugar clerical y iglesia contra esto. No puede. Haber. O clerical fu fuerza. Cualquiera de esos, de esos dos mazos, el clerical fuerza o clerical y iglesia, es directamente imposible de jugarlo con esto, porque uh -huh. esta carta es de si clerical se vuelve meta, que sepáis que siendo Sagitario se volverá meta ya está, es la explicación rápida. Mm. Muy buena. Y es como una filene, pero a lo salvaje. A lo bestia. A una limpieza de área por 6, básicamente. Sí, y te queda, un bicho, y te queda que, un bicho para poder pegar en el torno en el que lo juegas es un 8-6. Uh -huh. <laughs> que no ha sufrido daños porque al, al hacer el combate, hace el área, mata. Mata rival, primero, ¿no? Exactamente, hace el y daño y luego golpea a nada algo. porque está todo muerto. <laughs> Sí, es muy estúpido <laughs> Sí, sí, sí Esta, También las la de Forestal tan fuertes las dos Bueno, pues sigamos Es que para de pensar una cosa Sí Que, que te juegan el trío de idiotas Te llenan la mesa de trío de idiotas y tú pff, Los matas a todos me, me matas cuatro veces al ser sanitario <laughs> Sí, pero vale y ya está. Pero Eso es que es una limpieza de área muy buena Muy, muy buena Muy salvaje Diablo primigenio, po. Cuesta lo que cuesta Sí, sí, sí Pero bueno Pero está muy bien pagado, eh desde luego. Sí, sí. Diablo Primigenio por 7, un 4, 6. Preludio, tu líder obtiene la habilidad. Cada vez que juegas una carta, restaura dos PP. Y, re y agrega 2 a la cuenta de cartas jugadas durante este turno. Esto en Forestal, la habilidad que te da ¿eh? es increíble. Este efecto permanece activo durante el resto de partida no es acumulable. Pero con su evolución restaura 2 PP. Y entonces, el mismo, incluso el mismo turno que lo jugáramos, podremos jugarlo, evolucionarlo. Y como hemos restaurado, jugaríamos otra carta y también restauraríamos gracias a esa habilidad. Entonces, no sale tan caro. ¿Eh? Un... Y los siguientes turnos, pues vamos a aprovechar esa habilidad que en Forestal está muy fuerte. ¿Qué te parece esta carta, Niper? A ver, volvemos a hablar de Forestal coste alto. Uh -huh. ¿Qué implica eso? Que o la carta es meta y meta, meta, meta de que se ve siempre sí. o no se ve nunca. Sí. Y no tiene opción de jugarse más barata. No, no tiene atajo. Pero, o sea, viendo lo que hay, eso es duro. Mm. Es que viendo lo que hay, que no tenga forma de jugarse pronto, la, la encierra. Uh -huh. Y esto implicará que habrá que ver la evolución de, de Forestal para verle de verdad partido. Porque su habilidad es muy tronca, muy bestia. Uh -huh. Pero es que la expansión es muy bestia en general. Sí, la expansión es bestia. Y gastar todo esto en un bicho que no tiene un impacto instantáneo en la partida me parece un coste muy elevado, la verdad. Que sí, la habilidad está muy bien y sinergiza perfectamente con la clase. Pero es, es problemático pensar que esta carta va a ser determinante con todo lo que hay. Claro, tú piensas que tienes que llegar a turno 7 tener una evolución que habrá partidas que no pueden tenerla en el 7 por lo que sea. Y si no se convierte en una carta muerta, porque pff, si jugar en turno 7 esto ya está, yo creo que eso es perder la partida. Si no hacen nada más, están muertos. Porque una forma de pensar en esta carta sería: eh, Juega Loxas y hago el turno de Loxas mucho más cómodo. Ya, pero es que estás pensando de que Loxas. Mm. Mucho antes, además. No, no me gusta la carta. Está muy bien. Mm -hmm. Y ya te digo, es. Eh, 100% o menos 5%. Sí, sí, sí. Está en ese margen. Si se puede llegar a jugar no cómodamente ser. esto, se va a jugar. Pero eso va a ser difícil. Yo creo que eso va a ser muy complicado. Sí. Mm. No es la expansión para jugar no, tranquilo no. con esta carta. <laughs> pues tenemos a Astoret 4-4 con guardia. Pero si ya ha jugado dos o más cartas sin incluir esta carta, evoluciona. Guardia y, y cuando está evolucionada, cada vez que te comandante ataca, restaura la defensa a tu líder y roba una carta. A mí esta carta me parece buenísima. Encima con los arcanos me parece buenísima porque es una evolución sí. gratis. Tiene guardia, te cura, roba carta. No sé, yo es que no le podría pedir más. ¿Qué te parece a ti? Es una evolución gratis eh, que además se consigue con la, con la mecánica de, sí, el, sí. de la clase. Y, y estás robando y curándote. Sí. Esto compáralo con la otra dorada. ¿no? Claro, es que no hay, color, no hay color, no hay color. Y que ella de por sí tiene guardia. O sea, mm. eh, que te está protegiendo. Eh, es como la que hablamos en la, la bronca. Exactamente. Neutral. Tiene guardia, te cura, roba. O sea, que sí que cuesta un poquito más y hay que pensar en turno 6 en adelante porque tienes que jugar dos cosas antes para evolucionarla gratis. Pero que la puedes evolucionar tú manualmente. Totalmente. <laughs> y a la C te compensará. O sea, mm. Y es que está bien. Y sería un 6-6 con la vida que le quede con guardia. Uh -huh. No está para nada mal este combatiente. Parece muy buena hasta Red. Muy muy buena. Walder el guardabosques. Esta es una carta muy interesante. Un 1 por 1 Materialización. Invoca esta carta es la segunda vez que usas atajo durante este turno. Esto va a salir del mazo, pero fácil. Aumento, preludio 6, obtienen más X, más X, X es igual al número de veces que ha usado atajo durante esta partida. wow Bueno, pues señores, si queríais un finisher para los mazos de atajo, pues lo tenéis aquí. Está, tan fácil como eso. Y, y es tan bueno que ni siquiera lo tienes que robar, porque con los como lo sacas del mazo, luego te le puedes lanzar un, un bouncer y ya lo tienes como finisher. Me parece increíble. Y, bueno, y ese punto de daño a la cara lo hace gratis. ¿Qué te parece esta carga de Niper? Creo que te has emocionado mucho al leerlo. Uh -huh. Parémonos un momento y leámoslo tranquilamente. Es un 1-1 con asalto. Y ¿Sí? sin es del mazo y has hecho dos, aceler dos aceler Sí. Vale. El aumento no lo estás activando. Ya, pero, lo, pero te lo devuelves con un bouncer y luego lo juegas más adelante para ganar. Ya, pero te tienen que sobrar seis manas. Pero no lo tienes que hacer ese turno. Tú lo haces cuando puedas. Ya, pero que, que no es instantáneo. <laughs> ya, hombre. O sea, que, que no es. Entra desde el más. Pero es que. que, que pero, pero yo te estoy diciendo que es que no tienes que robarte el finisher, es que te lo saca el finisher para luego el siguiente turno. Trato. No, no, eso está claro. Eso está claro. Además, viene con la misma sinergia de que la forma en la que aparece. La misma forma. Pero seguimos hablando de un coste 6. Con asalto que gana estadísticas dependiendo de la, de la cantidad de veces que se ha hecho el atajo durante la partida. Pero vamos, que, que para aunque, pagarte, no, tuviese, que aunque dar... no tuviese esa habilidad, solo por tener materialización, sale del mazo por jugar dos, dos atajos, estás llevando un mazo con tres cartas en mano, que las vas a sacar súper rápido. Así que es... no, no, eso está claro. Y además, el tema de que también tiene asalto, que le sacas partido. No, no es un hueco muerto en la mesa. Uh -huh. Aunque sea un 1-1. Sacas partido. Y, y hay formas de potenciar a las cartas que ya hemos visto, por ejemplo, con, con Song. Con Song la juegas después. Sí. Y este bicho es un 3-1 con asalto. ¿Qué pasa? Que no es tan instantáneo como una lectura rápida puede darnos ahí la emoción. Entra desde el mazo y gana estadísticas con el número de atajos. Eso no, 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 no. Tienes, que, tienes que jugarlo tú manualmente. No, pero a un finisher sí, por 6, la... a ver, que, haga, que pegue o de 7-8 no es tan difícil ¿eh? en los mazos atajos. No, no, a ver, en un mazo dedicado enteramente a atajos, sí. Mm. Y además, viendo todas las sinergia que estamos viendo ahora mismo de Song y esto, yo considero que atajos va a crecer en importancia. Yo creo que va a ser el mejor mazo forestal. Es sí, que como... Loxas, una vez le quitas los arbolitos, ya le quitas esa forma rápida de conseguirlo, que era con el descanso del páramo, que te jugabas un árbol por cero y te lo devolvías sí. y todo lo demás. Eso, esa mecánica se va. Entonces, ralentizas muchísimo a Loxas. ¿Qué pasa? Siguemos, seguimos teniendo atajos. Y atajos, hacía falta mecánicas de estas. Sí. Entonces, está muy bien. Es una versión de dos turnos, de un finisher a través de la mesa, pero que también tenemos a Song. Hmm. Y ya si pensamos con alrededor de Song y esto, pues entonces ya estamos hablando de otra cosa, porque recuerden, Song cuesta lo que cuesta y este cuesta lo que cuesta. ¿Qué hacemos si lo sumamos todo? Pues tenemos el coste del turno 10. Mm. Y ahí es cuando ya estamos hablando de, ¿es un finisher? Sí, es un finisher. Lo único que, claro, no te lo van a dar todo en bandeja. me claro, hay que, hay que fabricarse algo. a ver la siguiente. Sí. No, sí, no por nada, Walder, es, es un personaje que te lo regalan en Gran Blue. <risa> pues, <laughs> extrema pues, que mil -Lemel, flautista caprichosa, preludio, si ha jugado dado más cartas, sin incluir esta carta, invoca un tocón. ¿Y cada un tocón? Esto es un 2x2. Y, si todo va bien, invocamos un 4-1 con embestida Cada vez que te convence te ataca todos los mis miel ganas más 0-1. Mira, que encima le da vida. Bueno, pues creo que esta... Carta interesante, ¿no? Carta... Que llena mesa bastante fácil tenemos que jugar dos cartas, eso sí pero creo que puede estar bastante bien no en, en estadísticas, ¿qué te parece Nipper esta carta? Pues que está es estupenda, o sea turno 4, juegas un 1-1 un te lo devuelves, por ejemplo uh -huh. eh, yo que sé Shami-Sama, la juegas, te la devuelves por poner algo por después la juegas a ella y estás metiendo un 2-2 y un 4-1. Que tiene embestida y le proporciona defensa a la otra. Uh -huh. Porque si lo, si lo matas, pues se muere el tocón. Pero es que tendrías un 2-3. Habiendo limpiado un bicho. Sí, sí, Esto, a la hora de meter vínculos y cosas por el estilo, está muy bien. Porque no hay que olvidarse de la carta del hechizo legendario de la expansión. Exacto. O sea, eh, este bicho es de los mejores en Elemento Fuego en Grand Blue Fantasy por algo. Eh, y aquí pues estamos viendo de que tienen la opción de utilizar a su tocón para poder atacar en un turno, pegarle esa sorpresa. Tú sigues haciendo tus mecánicas de jugar muchas cosas por turno, pero al mismo tiempo es que está muy bien toda la mecánica en sí. Eh, en general, en general, eh, se, se compensa muy bien a sí misma. Mm, me parece una carta muy interesante. Bueno, pues estamos bastante tan temprano porque han metido ya todas las cartas en el juego y las sacaron allá corriendo. Y, 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 y hacíamos el análisis ahora o no lo hacemos ya. Y porque el análisis va a ser largo. <laughs> Llevamos la clase neutral y la mitad de forestal y vamos por una hora a Cuca. <laughs> Naturaleza predatoria, sí, también por eso. Costa 6, destruye un combate de enemigo, restaura a X de defensa a tu líder y roba X cartas. X es igual a la mitad de la defensa del combatiente destruido, redondeando hacia arriba. Bueno, aquí tenemos un removal. Bastante caro, es cierto que roba carta, que nos cura, pero claro, depende de lo, de lo que destruyamos, ¿no? Supongo que en un meta con bichos gigantescos, pues sería buena carta. Si no, no lo veo para tanto. ¿Qué te parece tiper este removal? Botón del pánico muy caro. Muy caro, ¿verdad? Por lo menos, sí. por lo menos el dibujo mola. No, sí, yo te digo, es el <laughs> mejor del pánico. Sí, sí, sí. Una planta comiendo comiéndose un pájaro. Lo bueno es que sigue costando como máximo 6. Así que seguiríamos poniendo jugar a Sí. Me parece muy caro. Existiendo todavía el remover este coste 4, que te devuelve los papés y roba. Y no te cura, pero. El de las maldiciones. No. Elfo de las maldiciones. Perdón, 2-2? Te da nada. Vale, un 2-2 que te da nada. Evolución toda la hada de tu mano, tienen poder de golpe para tal. Cosa para Hada, por si alguien quiere seguir jugando Hada. Y bueno, y tu, tu Hadas son tóxicas, porque tienen golpe letal. Vale. Ha rotado a Maz, ha rotado el que le ha saltado a que se ha a Hada. Eh, poca cosa para Hada. ¿Qué sí, te parece Dios de mí, para esta ¿no? carta? Pues. No la veo. <laughs> no la veo actualmente. No la veo. A ver, te proporciona un Hada, sí, es. Es un 1-1 que no tiene vestida, que va a tener golpe letal más adelante que se muere con mirarlo. Sí, en plan lo llevo en un, mi maza de hadas y el siguiente turno te bajo cuatro hadas con golpe letal. Qué malo de soy. Vale, pero. Sí, pero las hadas no tienen las mecánicas para y poder. Ya está. Y, y sí, ya, está, ya está. Y no, no, no. No. Necesitan, necesitan otro acelerador de hadas para, para mm, volver a pensar nada que, que descansen unas expansiones. ¿eh? Porque no. Por favor reino del bosque profundo, por 5, 5, 5 embestida preludio, ustedes más 0 más 5, si ha jugado más cartas si incluye esta carta durante este turno bueno, sí, puede ser un 5 o 10 con embestida, muchas características. Mmm, requiere dos cartas jugadas, ya nos vamos a unos costes muy elevados, yo creo que esto es carta de arena algo que, ha, algo que te parezca a ti esta carta 100% carta de arena sobre todo que estamos hablando de que tenemos una, una sinergia natural con atajos en mm. las no tiene atajo. Es, es contrario a todo. Si tuviese a atajo uno, algo, por lo menos se podría jugar, pero sin atajo, ya, pero cuatro. no. Atajo cualquier cosa en este, en esta clase, sí. Sí. Pero es que no, no, no tiene eso. Y estamos yéndonos a, a coste 7. Sí, sí. Eso sí, es sí. arena pura y arena pura y dura. Y el Cerzo tren está interesante. Por 4, 1, 1, 6. Al comienzo de tu turno, este combatiente evoluciona. Última voluntad, roba una carta. Y cuando evoluciona un 5-6, con guardián, una carta que la jugamos y te la tienen que matar porque si no evoluciona <laughs> y se convierte en un 5-6. Esta me parece interesante, esta carta, como, como concepto. No sé si realmente un mazo agro te la tardaría o no. ¿Qué te parece a ti esta carta, Nipper? A a lo importante es que cuando evoluciona, obtiene guardia. Exacto, no la tenía de exacto, lugar. exacto. Entonces es, eh, estoy gastando mi recurso e y la opción de, de la matas o no la matas, porque uh -huh. puedes seguir yendo a la cabeza. Claro, puede seguir. Pero viendo. es que este turno va a ser un 5-6. Y lo más importante de todo, es un 5-6 que ya tiene la opción de pegar a la cara. Exactamente. O sea, que por 4 es como un amuleto que se puede matar previamente con muchos recursos, porque tiene 6 de defensa. Sí, sí, mucha vida. Pero que en... es un amuleto de 1 de, de cuenta regresiva. Que se convierte en un 5-6 que puede pegar a la cabeza con asalto. Mm. Hablando así a grandes rasgos. Es muy molesto. Es molesta. Yo supongo que mm... no, no será. A ver, perder todo el turno 4 en hacer un 1-6, que no hace nada. No sé hasta qué punto. Quizá en un, algún mazo que sea más control y pueda permitirse ese lujo porque luego se cure o lo que sea, pueda ser interesante. Yo lo veo más que nada por el tema de que si estamos hablando de atajos, uh -huh. los atajos no son, no son una mecánica que se caracterice por en los primeros turnos hacer muchas cosas exageradas. Tienes Exactamente. Que aguantar para que en los turnos en los cuales pueda hacer varios atajos sacarle partida. Si sí, tú dices tirarla y que te, dé, sí. que te dé tiempo, ¿no? Para el siguiente turno sea, sea ya un turno de relación bueno. Sobre todo si vas primero. Si vas primero esta carta me parece sí, muy buena. interesante. Si vas primero, bastante. Porque empezarías el turno 5 con el que puedes urinar y puedes matar otra cosa con un bicho con, con asalto, mm. en general. Tienes esa capacidad de pensar en que este bicho tiene asalto. Bueno, pues aquí tenemos un coste 9, no os engañáis. Eh, ya lo, lo puede haber puesto coste 20. Esto ya sabemos... Sí. Cuando tiene un coste tan alto y es forestal bronce, ya sabemos lo que es. <laughs> Por 9 asalto puede atacar dos veces por turno. Bueno, que con la Evo te puede hacer 10, ¿eh? Sí, <laughs> poca, poca, poca tontería. Atajo 1, devuelve un combatiente o amuleto aliado a tu mano. Y agrega un hada de fato a tu mano. Y esta carta, señora esta es una carta que ayuda muchísimo a Forestal. Porque nos permite por cero jugar una carta. Y Ya solo por eso. ¡Wow! Y encima un Bonzer y se iba el fuego antiaéreo. Así que por lo menos es como un sustituto, ¿no? por lo menos como bouncer, no digo que sea mejor ¿qué te parece ni para esta carta? pues no solo hay que pensar en que te proporciona un bicho por coste cero que es un 1-1 uno -uno. ese bicho uh -huh. eh, recordemos que tenemos los 5 huecos en la mesa y vamos, es una mecánica de eh, hacer atajos sí entonces ese hueco puede ser molesto ocuparlo sí. el fuego fatuo si has jugado dos cartas antes en el momento en el que entra a la mesa cuenta como vínculo y se exilia. Eso es cierto. Uh -huh. Entonces, sigues teniendo vuelco en la mesa y sigues jugando una carta. Uh -huh. Entonces, de por sí, está muy bien el tema de poder hacer incluso más cosas por tu Porque estarías, juegas a acelerar, te devuelves un bicho a la mano, juegas, el eh, juegas cualquier otra cosa, que puede, puedes incluso hacerlo. Eh, por ejemplo, eh, Sami-sama, ¿Sí? te la devuelves. Fuego Fatuo, y ese Fuego Fatuo se exilia. Y estás metiendo. Ya estás en tercera, en tercera carta jugada y solo uh -huh. has jugado dos manas. Uh -huh. Y encima te has devuelto la carta que puedes sacar el partido para otras mecánicas. Y esto, por ejemplo, yo lo veo que para ilimitado va a estar estupendo. Que además, por coste 9 es un 3-3 con asalto. Que si lo evolucionas es un 5-5 con asalto que pega dos veces. Eh, o sea, son seis de daño a la cabeza. Pensemos en Diana. Diana en. En Imperial se llegaba a jugar con alguna mecánica en la que la metías más barata en juego. Esto es más complicado verla como un combatiente de asalto, pero no hay que olvidarse de que existe. Se llegó a jugar el, a los monos, que los monos tenían asaltos y los jugabas por coste elevado y por la tontería. Tenían el mismo coste. En alguna, o sea, alguna partida la puedes ganar con ella, no te digo que no. Pues, sí, te seguiría quedando esa mecánica extra para poder sacar el partido. Bueno, pues ya creo que esta la última de Forestal, ¿no? Sí, vamos con 8. Pero sí, atajo, atajo 100%. Atajo 100%. <laughs> 8, maestro de la katana, por 8, un 7-6. Embestida. Este combatiente evoluciona si ataca y destruye un combatiente enemigo durante tu turno sin ser destruido por el impacto. No debería ser muy complicado hacer eso. Así, ya tenemos un bicho que evoluciona gratis. Y ahora, Arcano. 10. Resta 5 del costo de los combatientes de clase imperial de tu mano. Toma ya. Rebaja, pero buena rebaja. Y con Arcano 15, resta 5 del costo de los combatientes de clase imperial, pero del mazo. Y con la evolución, encima puedes atacar dos veces por turno. Mira, por si no hacía falta atacar más veces. Bueno, oh, pues creo que esta es una carta muy buena. ¿Qué te parece a ti? Bueno, ya es soldado. ¿Qué te parece, a para esta carta? Primero, es soldado. <laughs> Porque te lo puedes buscar. Y recordemos lo que Amelia lo tiene, que es turno 5 o turno 7. Este es el turno siguiente. Uh -huh. Eso le sumamos a que el Skybound está muy cercano a su coste. Y estamos hablando de Imperial. O sea, esta es una de las cartas que siempre lo vamos a ver por Skybound. Siempre sí. va a reducir en 5 hasta la mano. Siempre. siempre. Y dice todos los combatientes imperiales. Da igual... Si son combatientes soldados, combatientes oficiales, combatientes natura, uh -huh. combatientes legion, cualquier combatiente imperial. Sí, sí. Eso ya de por sí es la ley. ¿Qué tiene además? Que es un combatiente soldado. ¿Esto qué hace? Que podemos pensar incluso en el comandante, que es todo un mazo, tiene que ser soldados menos yo. Ah, Walfred. Exacto. Ahí ya pensaríamos en un mazo muy, muy bestia, en el cual es. De Podría hacer de que todo entre super super boldo, gratis. ¿no? <laughs> super gratis. Sí, Exacto. sí, sí, sí. Wow. Y tiene el tema de que tiene mucha defensa para poder sobrevivir. Y así te das dos veces. Mm. Es, es muy bueno. A ver, es, 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 es uno de los Eternal que me ha salvado a mí en gran bloque. Es, es una bestia. Es una bestia. Solo Narmaya es mejor que él, y aún así está en duda en el propio juego <laughs> de Gramble Fantasy. Eh, es, es exagerado y encima es que es fácil de sacarle el máximo partido. Qué bueno. Eh, yo lo he visto, he visto mm. que hay gente que lo está jugando. Sí, pero bastante. Creo que el mazo de Wallfred va a subir en el meta, sí o sí. Gracias. Esta es una de las cartas que lo va a mejorar. Y, mm. y algunas más que han sacado. Va a ser. Es que, mm -hmm. que, todo, que todo cueste cero. En sí, interior. sí, cero. Es todo el mazo. Eh, y nada más que con eh, la mano, nada más que con eh, la mano, yo creo que ya es una barbaridad. Es que, para pensar una cosa, fíjate. Lo juegas en turno 8. Uh -huh. Tienes el escape, va un 10 puesto. Y tienes una Emilia en la mano. Entonces entraría octo. Es un 7-6 que se convertiría en un 9-8. Uh -huh. Emilia pasa a costar cero. Y te metes un Gilbert. Sí, sí, por ejemplo. Estaría teniendo a Octo pegando dos veces, Emilia, que atrás de la evolución de ella para meter. Puede ser surdezas porque si tienes la Evo, evoluciona Emilia, rasta atrás, rapta incluso algo que ya estaba restado y puedes sacar otro. Yo que sé, hasta otro Octo, porque ha soldado. Es ¿Eh, estúpido. <laughs> y incluso puedes hacer una cosa que es Qué bueno que sería. Octo. Eh, Emilia octo Y el segundo octo que tenga el Skybound King. Sí, sí. Wow. Wow, wow, wow. Y ahí estarías pensando en primero jugar al octo que más tarde te ha llegado y después se de jugar el octo que más. Que son muy potentes. No me extraña que la gente esté spameando Imperial Evoluciones este tipo de, para probar este tipo de cartas que son muy buenas. Y encima te quedarían más cartas por jugar uh -huh. porque has reducido cinco veces el coste. Sí, sí, sí. sí. Dos veces, dos veces cinco, vomita el coste. Cinco a vomita todo. Vomitas todo. Todo lo que abajo lo va vomitando, tío. Madre mía. Lo que lo... El problema será robar. El problema será robar porque te quedarás sin mano. Claro, pero luego juega la Enriad y te la rellena a la mano y ya estamos. Correcto. Madre mía. Uf. Madre mía. Una estupidez increíble. ¿Estú? Pero espera, que viene ahora 7, que es el capitán de los Eternos. Mira, pues vemos al capitán. 7 por 4, un 5-3. Preludio. Agrega de tu mazo a tu mano al azar una carta con poder de aumento o arcabanza de este bueno, el que se roba a sí mismo o a su colega, ¿no? Eso nada más empezar, ¿no? Arcano 10. Los combatientes aliados de clase imperial evolucionan. Ah, vale. Yo lo juego y evoluciono todo. Que si vale gratis. Ah, vale. <laughs> ya lo voy vi viendo esto. Arcano celestial 15. El daño que reciba se reduce a cero y no puede ser destruido con efectos. Wow. Uno ha puesto dos. Madre mía, la combinación de, dos de las dos cartas. ¿No que te parece, Nipper? Que te veo ya... Eh, recuerda que el aumento Es una habilidad que tiene Emilia Por ejemplo, te puede robar a Emilia Bueno, ya Que por 4 son 5 3 <laughs> Que evoluciona a todos Los bichos no evolucionados Que hay en la mesa eh, Incluyéndose a sí mismo Es verdad Él también se evoluciona <ríe> <ríe> Y eso por el escabismo va un barato Sí, sí Ay, y, y ya es que todo lo demás es estúpido. Es, es estúpido. No pueden ser destruidos. No puede ser destruido con efectos por el un 15. Te da igual. Todo lo demás si que está, da igual, si es que la, eh, es eh, El arcano a día ya es suficientemente brutal. Ya te gana la partida. Si tienes la sí. mesa llena, es ridiculísimo. Y es que encima tiene, tiene la grandísima estupidez de que no tiene el impedimento de que lo puedas evolucionar tú desde tu mano. Mm. O sea, esta carta tendría que tener en el texto no puede ser evolucionado por puntos de evolución. ¿Pero con la evolución hace algo? No. Pero para que tuviera algo en detrimento. Ah. Porque te estás robando algo que tiene Skybound. Sí, te entiendo, te entiendo. Que es posible que te robes algo que estrictamente tenga Skybound. Sí, sí, sí. Y solamente te importe eso. Mm. Es muy buena. Son una pasada las es... dos, ¿eh? Las oh. dos son una pasada. Wow. Un momento, lo que está haciendo Yagami, voy a comprobarlo porque ahora mismo no me acuerdo si la... No, no la evoluciona porque esto solo evoluciona imperiales. Vale, es, es neutral. Mm. Pero, si no sería una pensaba pasada. Que, que no. No. Si no sería una pasada. Yo, es que yo recordaba que era neutral. Sí. O sea, que no tenía, que no tenía clase en eh, la versión esa. Pero que es una salvajada. O sea, que han metido al a Octo que vale, es, es el Eternal de la Katana. tiene que ir en Imperial. Uh -huh. Y a 7, que es el Eternal de la espada, <laughs> con lo verdaderamente bestias que son, que aquí se ve que 7 es el comandante de los Eternal. Porque claro. está buscando uno. Claro, claro. <laughs> es muy estúpido. Muy, muy. Las dos en la misma clase, ¿sabes? Y, en y encima sus en se tienen, sinergizan perfectamente. Lo único bueno. Es que 7 es comandante y ya te quitas del mazo este. Sí, hombre, es que si de... fuera soldado y lo puedo meter oh, de Warfare, ya me voy. Me voy de la vida. No, no, no. Es, es, ay, Dios mío, qué asco más grande. <laughs> bueno, pues aquí tenemos otro soldadito. Mirin, Samurái, Idealista. Arcano. Inflige 3 de daño al líder enemigo. Arcano 15, acá en ciudad, Inflige 6 de daño en vez de 3. Bueno, pues aquí tenemos un bichito. Por dar un 3-1. Que si tenemos el arcano hace daño y, si te, y hace más daño Carta para hacer mucho daño Supongo que Es soldado, la puede matar en mazo de Wolfrey. Y Te puede venir bien al principio de la partida No sé, un soldado que hace daño a la cara ¿Qué te parece, Nipper? Eh, el arcano 10 Es muy fácil conseguir en esta clase mm. O sea, vas a tener un 3-1 Por 2 que ha hecho 3 daño a la cabeza Sin detrimento alguno mm. El arcano de celestial directamente es un, eh, es un letal. O sea, te un sí, 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 letal. Sí. Imagínate letalmente. dos de estas. Son una barbaridad, vamos. Que, que porque se ha ido el tigre. Sí. Porque se ha ido el tigre. Menos mal, porque, porque si esta no, esta expansión sería intratable. Sí, si existiera el tigre, esta expansión no se podría jugar. Porque es que Imperial sería no, todo. Es que no es normal. O sea, no me extraña que esté todo el dios spameando Imperial. Claro, sí, que porque no. Porque no. es. No hace falta muchas neuronas para conectar lo que te está diciendo. Mete todo lo roto. Funciona. Venga, pa'lante. Siempre pasa igual con Imperial cuando está Espero fuerte. que hayas ahorrado muchos viales para fabricarte otro. Adelante. <laughs> Vamos a ver: soldado del hacha. Por 7, 1, 2, 7 con asalto. También es soldado. Cada vez que te conveniente ataca, restaura XPPs. X es igual al ataque de este combatiente. No, pues un bichito que tiene asalto y mientras más ataque, pues más para recupera y eh, carta para Mazo de Walfrey, Esto sí que va directamente para Mazo de Walfrey y, y puede ser muy ridículo, porque como va ganando más ataque gracias a Walfrey pues puede incluso recuperarte todo y, y pega muy fuerte. ¿Qué te parece a ti esta carta Nipper? El tío del hacha Pues que con Octo es mejor todavía, porque piensa que esto eh, cuesta cuesta dos. Exacto. Directamente con Octo lo puedes reducir. <laughs> Con Octo te cuesta dos y él al pegar te devuelve su costo. Sí, sí, sí. Sin evolucionar, sin, sin bufos. Uh -huh. o sea, con Octo, este bicho sale gratis. Madre mía, este bicho. Es, es muy estúpido, pero claro, hay que pensar en haber jugado previamente Si mm. no Si no juegas primero a Warframe o a Octo, esta carta pierde mucha importancia. Sí, sí, totalmente. Pero como hayas jugado a Octo. Pff, Dios mío. Muy, muy barato. Muy, muy bueno. Sí, claro, es que te vale muy barato muy, y, pues, y encima bastante. recuperas todos los papel. Que, bah, increíble. Puedes incluso recuperar más de lo que has sí, gastado. Sí, sí. Puede llegar a pasar. Bastante fácil. Muy salvaje. Arturo es que tiene asalto. <laughs> sí, tiene salto Y Golpe Letal creo que tenía también, ¿no? Sí, también. Y golpe tiene. Letal. Arturo, Espíritu del Dragón. Bueno, aquí han sacado una carta que saca otra carta. Y luego la otra. Al final de tu turno activa Vínculo 10, tu líder obtiene la habilidad, el próximo daño que reciba se reducirá a 0. Y cuando esté evolucionado, bueno, cuando evoluciona, invoca un Mordre Espíritu del León si no hay ninguno en juego en tu lado del tablero. Y está el Mordre, que es parecido, es complementario, ¿no? Al final de tu turno activa Vínculo 5, inflige un daño a todos los comandos de enemigos y con su evolución invoca un Arturo Espíritu del Dragón si no hay ninguno, ¿vale? Que está Arturo y la siguiente, además que es Mordre, ¿vale? Son se van sacando, así que, ¿qué te parecen estas dos cartas? A ver, el Evolucionar a Mordre, pues me parece un poco más complementario, porque a ver, el vínculo El vínculo 5 es uh -huh. excesivamente fácil de sacar. O sea, es, eh, con, con solo jugar lo básico por turno es, es excesivamente fácil sacarlo. Entonces. Para sacar a Mordred tienes que haber evolucionado a Arthur. Uh -huh. Es el detrimento de la carta, porque si no ya sería estúpido. Y estás consiguiendo vínculo, porque estás jugando a Arthur y estás jugando a Mordred. Uh -huh. Pero es que Mordred además eh, hace limpieza de mesa. Muy temprano, además, por coste muy reducido. Que puede ser más reducido con lo que conocemos. Pero bueno, pensando que no tenemos todo eso. Pensando sí. en que lo estás jugando antes de todo eso. Es oficial, o sea, es un soldado. Lo puedes seguir. Eh, metiendo en el mazo de ese señor y ser más troncho todavía. Uh -huh. Mordre no ganarías el bufo y los que saquen Mordre de Arturos tampoco, porque se generarían en la mesa, uh -huh. no están en el mazo, no ganan el bufo. Pero eh, es que está muy bien. Y el que te proteja de una fuente de daño, a Arturo, en ciertos enfrentamientos puede ser determinante. Mm, interesante. Muy, muy ciertos, muy concretos, pero es que te está saliendo gratis. Es un 1-3 por 2 que te proporciona esa habilidad por vínculo 10 al final del turno. Tiene que haber sobrevivido el turno, uh -huh. pero es que es súper fácil que te lo aplique. Uh -huh. No sé yo qué importancia puede llegar a tener, porque no, no sé si la gente va a sobrevivir a tal punto de, <laughs> sí. de llegar a tener que preocuparte en defenderte con cosas como esta, pero siempre está la posibilidad de que eh, Mordred pues haya entrado y ha hecho cositas. Recordemos que el otro evoluciona toda la mesa. Uh -huh. Sí, interesante. Mm -hmm. Es curioso, son las dos cartas y puedes meter la una busca la otra o, o la uno. Puedes montarte, meter la que quieras en el mazo. Supongo que ¿Te, te parece, alguna te parece mejor que la otra. Eh, a ver, Modred me parece mejor sí, porque sí le va a sacar a partido mucho más mm. pronto. Y además, el otro es defensa a la cabeza de una fuente de daño, no de una cantidad de daño turno, nada, es una fuente de daño, que te la pueden explotar con cualquier cosita. Pero Mordred, sí o sí, va vale a limpiar la mesa. Sí. Que te está costando dos. Uh -huh. me, gust o sea, me gusta bastante. Yo creo que Mordred es mucho más eficiente en todo que Arturo. Uh -huh. Lección magistral. No, allá, sí, sí. Uh -huh. Lección magistral por dos, agrega de tu mazo a tu mano un combate de soldado al azar. Y gana más dos más dos. Por si acaso. <laughs> ¿Quieres un soldado bufado? Pues esto te lo da. Bueno, me parece bastante correcta la carta, la verdad. Estos esto achistados luego no se usan mucho, pero este te está dando un bufo y a la vez. Puedes buscarte soldaditos en el mazo. A ver, me gusta la carta en sí misma. A ver, uh -huh. lo mismo que he dicho. Puede que, se, que no se vea, sí, eh. porque no suele ser lo que se suele ver. Mm. Hay cartas que te buscan comandantes y son mucho más eficientes porque cuestan menos. Mm. Pero si tienes la suerte de que te roba el soldado que tú necesitas, eh, o de que vas a jugar a Octo ese mismo turno, o que quieres jugar a todo Octo más adelante y quieres tener a un soldado bufado, mm -hmm. que te salga muy barato, es una opción. Lo que veo más importante es depende de lo que te robes. Porque si te robas a Gilbert, te robas al Samurai Dorado uh -huh. o alguna cosa de esas, puede ser muy exagerado. Muy bestia, sí, sí, sí. Porque si te lo robas, te aseguras de que con Emilia o con cualquier otro comandante, ese Gilbert va a pegar de 5. Una barbaridad. Yeah. Y ya no hablemos del Samurai. El Samurai, sí, sí. imagínate, te lo robas y entonces por 5 estás metiendo un 5-5 cinco -cinco con asalto. Sí, sí, que no lo ponen. Cosa que siempre. El y difícil de, de destruir, Las ¿eh? Pues ser muy honesto. Porque 5 de daño con un hechizo estaríamos yendo ya al hechizo, legendario. Uh -huh. no, es, no está nada mal esta carta. Sobre todo por el hecho de que sigue robando cartas. Sí, eso es lo que me gusta. Que estás robando y, y, y la meta el bufo, ¿no? Es un añadido. Sí, que estamos hablando de que en Imperial eh, vamos a acostumbrarnos a vomitar la mano. <laughs> sí, 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 sí. Pero vomitarla, o sea, eh, se me caen las cartas de la mano. <laughs> Y me faltan huecos, me faltan huecos. Sí. Entonces, eh, tener cualquier fuente de robo va a ser importante. Cualquier. Bueno, pues aquí tenemos la luchadora marcial, impacto infligido de daño al líder enemigo, preludio a los comandantes soldados aliados, obtienen poder de impacto infligido de daño al líder enemigo. Esto parece una especie de... Estás jugando agro y juega esto y dice, bueno, es, aunque no te pueda pegar a la cara, te voy a hacer daño. No sé, lo veo algo así como una especie de finisher de turno 5 por un mazo agro. ¿Qué te parece a ti esto? Pues. Eh, ¿Te acuerdas del el combatiente de, que le proporciona a todos los guardianes a partir de ahora en clerical cuando les atacan, hacen dos puntos de daño a la cabeza del uh -huh. rival? Pues esta señora dice: Pues yo también. <risa> <risa> Solo que a lo caía en la mesa. Sí, sí. Entonces, que el, el rival se está defendiendo. Pues imagínate de que tienes bichos con uno de ataque. Exactamente. Tú estampas a un 1-1, un como por ejemplo los que salen del hechizo de coste 2, uh -huh. juegas a esta señorita, que vale, que cuesta mucho, pero estamos hablando de que cuesta 5 y hay un bicho que resta 5 al coste de las cosas. Eso es importante, eso sea, es importante, sí, sí. Los 1-1 uno, uno, <laughs> podrías sacrificarlos como ganado y harían 2 de daño cada uno a la cabeza madre sí 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 es que teniendo en cuenta los descuentos claro todo puede ser brutal es, es que octo es estúpido cambia todo toda la mentalidad es estúpido de... todo sí sí la madre octo no. cambia toda la mentalidad del mazo toda. toda pero toda esto claro aquí puedes ganar la partida aunque te pongan mil guardias porque tú vas estrellando tus bichitos y al final se va a morir igual es interesante a ver eh, eh, solo se aplica a los que ya hayan en mesa, sí sí cuando la juegan no sí no todo. es toda la partida no bueno, no está mal pero, pero que tienes cuatro fuentes de daño sí, y, como máster, y ella lo, y, más. Y, y ella también lo hace, claro. Si la evolucionas y pegas, son dos más. Uh -huh. mm, pero bueno, que tenemos a un tío que evoluciona toda la mesa. Que se llama 7. <laughs> <laughs> es muy estúpido. Sí, sí, esto es muy estúpido. Bandido acuchillador. Por 3, un 2-1. Mira, un 2-1 con más alto. Última voluntad. Bueno, esto me parece una cartaza. Es soldado, por supuesto. Es que es sí, más soldado. Eh, asalto, última voluntad. Y cuando muere saca una moto. ¿Hola? <laughs> esto, esto no tiene nada malo, me parece una cartaza. ¿Qué te parece esto a ti, Niper? Pues con Emilia vas a costar cero, lo puedes acompañar de Emilia. Eh, tiene dos ataques con asalto y cuando muere te deja... Hola, montaros en mi espalda, porque es el mismo bufo, Sí. a cualquier otro bicho que entre. ¿Qué más quieres de un bicho así? Sale con el baile. O sea, con el baile, el baile, pues sale él también. Con la... ah, es verdad, que también sale con el baile. Ah, pues ya, tiene, ya tenemos tres bichos con el baile. Ajaja. Qué gracioso. Que puedes, sacar, puedes usar el baile en Early y no doler. ¿Mm. Le sacas partido inmediato. Ay, wow. no, no había pensado en el baile. Hostia. Que claro, Hostia. en el baile en turno 8 sale el 1-1 con asalto, el Samurai, que también gana asalto con la Evo, y este que también tiene asalto. Eso con Walfred este... eh, yo creo que te mata, ¿eh? Directamente. No, es que después la gente se queja de que yo diga, esperaros que las cartas bronce son las que determinan los medios porque son las más importantes de todas las de todas las clases las cartas bronce y las cartas plateadas vale que las legendarias marcan un poquito sí. en la dirección del objetivo pero las que ganan las partidas son estos bichos wow no había contado en el baile eso cambia totalmente la mentalidad que tenía yo de esta carta joa y, lo, y además que el bicho es bueno directamente de mano sabes porque pega ah, y de... lo matan por, por una moto para seguir pegándote es buenísimo me parece muy bueno que, otra cosa, otra cosa que se me acaba de ocurrir ahora, que es una mecánica bastante curiosa. Lo juegas. En, en, en primero juegas a, juegas a Kagimetsu, uh -huh. los tampas. Lo juegas a este, los tampas. Siguiente turno, Kagimetsu se mota en la moto. <laughs> vale, que solo gana este y este caso de ataque y lo que quiere es que Kagimetsu pegar a la cabeza. Pero es una opción más. O incluso Feilan. Uh -huh. Puedes hacer que la Feilan entre en el mazo. O sea, no te moleste. Porque es un bicho que no puede atacar. Uh -huh. Sí, pues. ¡Qué estupidez! Esta carta es muy potente. Y que sea soldado uh -huh. todavía la hace mejor. Es increíble. Sí, sí, sí. Y aquí tenemos un Rinoceronte. Porque siempre tiene que salir algo así: por 8, sí, sí, sí. Un 8 4 con una embestida. Destruye la sala un combatiente y va a, a tu enemigo. Pues ya está un Rinoceronte que rompe cosas. ¿Quieres decir algo del rinoceronte de Pues que si no has jugado a Octo, es una carta de arena <laughs> bastante buena. Y sí, arena, sí, sí, para, para arena, arena muy buena. Pero que como hayas jugado a Octo, <laughs> es que fíjate. un 8-4 con el vestido mm -hmm. que mata un bicho. Fíjate con Octo, cartas que serían una basura, como esta, normalmente increíble, tío, esa carta está súper rota. A ver, que, que Octo, eh, nos paramos a pensarlo, Octo es un fénix imposto. Mm -hmm. Sí. Y además... Es un Fenix. Y o sea, no ayuda al rival como el Feni. No, no, es solo para ti. Exacto. <laughs> Qué bueno es ese tío. No, no me ha salvado suficiente en Gran Blue Fantasy que, que viene aquí a destrozar. Increíble. Aún <laughs> así, recordemos, Forestal sigue estando fuerte aún con todo lo que estamos hablando. De sí, sí. Pero es que es muy fácil montar esto. claro Yo entiendo que la gente esté spameando Imperial, lo entiendo. Sí, a ver, no, no requiere neuronas. No vendedora de gemas por cuatro, un 4, un 3-4 preludio agregado grande grandes descuentos a tu mano Entonces, pues no sé, una mercadez que han sacado acá para robar cartas y no sé, carta arena creo yo, quiere decir algo de esto? ¿le, le ve el combo? en, alguna, en algún no, no. lado vende cosas ¿eh? a ver filtrar cartas en, en el mazo este, pero no metiéndolas en el mazo sino que estás descartándolas no, no lo veo, no lo veo. No sí. Sé. Te da te da carta. el tema es que te, te los lo en la mano, pero no les reduce el coste, no les no. aumenta la eficiencia. No. El hechizo de por sí mismo del gran descuento no se solía ver. No. Como mm. mucho menos para a través de un combatiente que tienes que jugar previamente que es un 3 4 por 4. Sí, yo creo que Está... no nah. nah, vamos a ir rúnico ya. A sí. Algo malo tiene que salir. Bueno, tenemos a FUNF, prodigio de la magia. Por 3, un, 2, 3, preludio, otro combatiente aliado tiene poder de última voluntad, invoca una copia de este combatiente. sí hace que cuando algo muera vuelva, vuelva a la vida, ¿no? Más o menos. Sí, un mordercaí. Es un, un Mordekai. exactamente. Alcano 10, invoca una copia de dos combatientes aliados diferentes entre sí, con un costo original de 5 o más, que hayan sido destruidos durante esta partida. Eso del 5 o más ya es interesante. ¿Vale? Porque puede, sí. puede reanimar cosas muy, muy grandes. <laughs> Arcano Celestial 15. Todos los combatientes aliados obtienen más 5 más 5. Restaura 5 defensa a, a tu lidar. Mapo, bueno, pues aquí tenemos una carta que es capaz de reanimar monstruos y hacer que gente vuelva a la vida. Tiene buena pinta. ¿Extra mm -hmm. No sé esto dónde se puede jugar, pero la carta me, me gusta. ¿Qué te parece a ti, Tini, esta carta? Pues cuidado con este porque es muy, muy potente. O sea, yo, yo sé que esta carta... Eh, va a dar mucho miedo. ¿Por qué? Porque tenemos a Baseraga. Baseraga la vamos a, a, vamos a comentar la más tarde. Es una esta expansión. Baseraga es como Wardeckay pero un pueblo más chulo. Fifth eh, de por sí ya está metiendo eso de que cualquier bicho va a volver a la vida. Vale, muy bien. Ella cuesta 3. por lo tanto es muy fácil jugar alrededor de ella, uh -huh. muy excesivamente fácil. Y eso es que ahí va un eh, encima, mete dos bichos en la mesa. Que esos dos bichos te estás asegurando de que tengan cinco más de coste sin decir priorizando X o priorizando uh -huh. Y. Por lo que puedes incluso meter al enamorado, y tener robo asegurado. Puedes meter a, a Baseraga, puedes meter al trío de idiotas. Esto es de Runico, eh... Nipper. Vale, soy gilipollas. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué estoy tan pronto? ¡Ah, Dios. Y en... Esto no lo voy a cortar para que os reáis de mí también. En el... Bueno, es, es que por eso digo yo, dentro del rúnico, esto no lo veo. Me parece buena no, carta, soy... pero... Tiene, no, no, ver, para, tiene, tú tienes que tener algún combo loco, me, eh. lo, Te lo digo ya, lo de 5 más tiene que tener un combo. Otra cosa mejor. Se me acaba de ocurrir una cosa mejor. Eh, dentro de dos cartas tenemos ahí a Folia. Vale. Solo con Folia se paga. Vale, con Folia sí te merece la pena. Y ya si hablamos de Quon también. Porque en Quon, ¿qué estaríamos metiendo? ¿Al propio Quon o al que tiene guardia? Sí, sí, interesante. O sea, solo con Quon ya tenemos muchas cartas, que son todas las cartas que van reduciendo su coste. ...se incorporarían a, a las cartas que este bicho mete. Mm. A mí me parece muy bueno. que le la, la capacidad de, de revivir al, al de guardia de Kwon. Mm. Porque lo estarías metiéndole carga mágica dos veces a tu mazo. Incluso esta que vamos a ver de ahora vez. también volvería. Vamos a ver al Seno Ifrit. Cuando entra en juego, inflige 3 de daño a todos los enemigos, líderes y combatientes. Esto también entraría, por ejemplo, con la otra. Puede ser muy interesante. Mm. Fragmento 3, cuenta regresiva 5. Los combatientes que juegas sostienen más 1 más 0 una vez por turno. Al comienzo de tu turno, si tienes más puntos de evolución restantes que el oponente, resta 1 de la cuenta regresiva de este amuleto. Y con la última voluntad, cuando se rompe el amuleto, pues sale, ¿no? Y, se, y hace su habilidad, porque es cada vez que entra en juego. Esto es interesante. Correcto. Ese amuleto es muy interesante, porque como ha dicho antes Nipper hay muchos bichitos que se benefician de ganar esos buffos. Entre ellos, por ejemplo, Vincent, que es el de Rúnico. Pero también es el mazo por ejemplo el cocinero que dijo antes la 1-1 un, la uno, uno, que gana en vestida y ataque, pues se pueden combinar con esta carta, ¿qué te parece a ti el Shenoy Frit? a ver el combatiente en sí mismo está muy bien pero no creo que lo vayamos a jugar de la, de uh -huh. la mano, va a jugarse siempre con forma de cristalización, ¿por qué? porque eh, es más útil el amuleto que el propio combatiente Exacto. Y vamos a tener el combate al final. Porque los bufos estos les vamos a sacar mucho partido. Todo el proceso, que son cinco turnazos. O sea, son cinco turnos de bufos gratis a, a cualquier bicho que entre en la mesa. Solo, solo una vez, sí, pero es cualquier bicho. Exacto. Y solo podemos sacarle partido a bichos que tienen pocas cosas que aportar, que son más que nada comida para que otro que tienes en la mano vaya creciendo o sea más fácil de jugarse. Pues imagínate, por ejemplo, con el hechizo del Shikigan. Pues el hechizo de Shikigami, en lugar de entrar en un 1-3 es un 3 No está nada mal. Uh -huh. yo... creo que el tema de los puntos de evolución para poder acelerar a esto, pues puede ser incluso en detrimento. Si lo que quiere es sacarle para... pero es que el combatiente es sí mismo. Uh -huh. O sea, es un 5-4 que hace un, un área. Sí, yo... Que además solo le hace daño a la Yo edición. creo que esto es simplemente una mejora para el mazo de Vincent, que era un mazo que le faltaba daño, ciertamente. No, no podía acabar la partida muchas veces. Y encima te ayuda porque va, va activando esa sinergia de Vincent que te va generando hechicitos. Tiene un amuleto ya en la mesa, así que los hechizos te salen gratis. Es todo sinergia, sinergia pura. Parece que le han creado la carta ahí para que sea perfecta para él. Y... Sí, que son tres de daño gratis. Y es tres de daño gratis. Sí. Y vale, voy a, voy, a, voy a decir lo que está todo el tiempo intentando que, que digamos, nosotros, Karel si sí, los de Dracónico van a jugar Fénix. Pero es que no hemos llegado a Dracónico, caral, tranquilo. Aún, aún queda mucho de Dracónico, pero siempre hay que pensar que eh, Imperial va a reducir mucho el coste si juega Auto y si estás jugando contra Dracónico, todo te va a costar gratis. Porque más a jugar alrededor de eso. Pero bueno, que en sí mismo, como amuleto, es muy bueno. Uh -huh. Si estás... Sí, el problema, si estamos hablando de que lo que decíamos de, del Bajamuto. Bajamut, su coste a la mitad es lo mismo que es su coste de la habilidad corta. Sí. En esto, si te han jugado un Fénix, olvídate de jugarlo como fragmento. Pero es que ya tienes al 5-4 que sí hacerla. sí. Si sí, ya un área 3x3, no es malo. Desde luego. Que por 3 estás haciendo 3 de daño a toda la mesa del rival, a la cabeza, y con un 5-4 ahí, por si acaso. Mm. O sea, yo lo, yo lo compro. Sí. Me da igual y, y aquí monedas, tenemos ¿sí? a folia, que es una cartaza como ha dicho antes ¿ver? cartaza por 7 un 4 4 preludio el próximo daño que reciba se reducida a 0 invoca un baice evolución, todos los baices aliados evolucionan y todos los combatientes aliados todos obtienen la habilidad al final de tu turno restaura de defensa a tu líder y a este combatiente, es decir que mientras más bichitos tengamos, más nos curamos y baice, sí. es un bicho muy bueno un 4-6 con Embestida Guardia. Al final de tu turno, todas las folia, reina, da obtienen la habilidad del próximo daño que reciba, se lucidan a cero. Bueno, pues Una carta con un valor increíble, capacidad de curación, llenado de mesa, defensa. Me parece una carta de defensiva muy buena. ¿Qué te parece, Tini, para esta carta? Pues folia, sinergia directa con la Eternal que hemos visto antes. Así. Exactamente. Sí, muy buena, porque en costes se, se compensa, o sea, coste 3, coste 7, uh -huh. coste, turno 10. Eh, no tiene reductores de coste para la clase en la que estamos ahora mismo, Folia. Y eso le dolerá. Le dolerá bastante porque es un combatiente que estamos pensando de que o es turno 7 o no lo vas a ver. Pero, como haya entrado en un juego, a partir de ese momento tendríamos a FIF de que puede resucitarla. Puede resucitarla a ella, puede resucitar al perro cualquiera de los dos, porque uh -huh. los dos tienen un coste que entra en las, en las estadísticas de esta señorita. Y después, si nos sobra un punto de evolución, Folia evolucionaría a todos sus perritos. Y el tema de que se te cures al final del turno con cada uno de ellos, estamos hablando de la clase que estamos hablando, que es eh, Rúnico. No es una clase que se caracterice por curarse constantemente. Y esas curaciones no son ninguna tontería, son de dos por cada bicho. Sí, sí, sí. O sea, Puede ser muy, muy fuerte. Y sobre todo si con FIF, imagínate que con FIF te has metido dos perros. Uh -huh. Es una generación. Pero no es generación, porque estarías evolucionando a los tres perros, a folia, y curándote. Y los perros tienen en vestida igual. Es una barbaridad. La sinergia que tienen eh, es muy buena. Muy, muy buena. Aún así, no, eh, yo creo que el detrimento de esta carta es el, el coste, coste para la, el la coste, sí. Barrera mágica. Hasta el final del turno, el oponente todos los aliados, líder y combatientes, obtienen la habilidad. El daño que reciba por efecto se reducía en dos y el daño por ataque no cambia. Es decir, todo lo que sea efecto de habilidad, por ejemplo, un dracónico de carta que te va pegando los pines y todo eso. Pues. Mm. No, no te hace daño. <laughs> Básicamente, ¿no? Los, los pins de Baal tampoco te hacen daño y muchas cositas. Poca broma. Mmm. Mm. Una carta defensiva bastante interesante. Y bueno, el daño por efecto lo... no, puede, no puede usarlo para mitigar daño de combatientes. Eso sería muy bueno, pero tampoco está mal. ¿Qué te parece esta carta, Nipper? Este hechizo. Pues, a ver, es muy fácil de jugar. Demasiado fácil. O sea, te puede ayudar muchísimo contra mazos de tokens. Mazos que se basen en la mesa. Eh, que vayan por agresividad de ese estilo. Y no solo te estás protegiendo a ti sino que estás convirtiendo a todos en vira durante un turno no, pero eso es solo el daño por efectos eh, el daño de ataque no lo reduce no, no, es que me refiero a eso mm. refiero ah, a vale, eso. vale eh, si estás hablando de Baal uh -huh. Baal se inutiliza por completo o casi por completo lo que hace Baal sí, totalmente eh, en descarte dracónico le inutiliza por completo durante un turno y así eso me sigue sí, hay, hay bastantes cosillas de... sí, sí, hay bastantes cosillas y no... Es útil, sí, pero no te está aportando nada más que ese botón del pánico con muy poquita utilidad muy concreta. Es muy situacional, ¿verdad? Quizás llevar alguna Demasi. copia. Habrá que ver cómo, cómo evoluciona sí. el ¿verdad? Sí, a una carta tech. Te Porque si realmente en el meta hay muchos efectos que hagan daño constante, pues esto los puede, los puede anular, está bien. Hmm. El mod Calcinador Infernal por 2, un 3, 1. Preludio inflige X de daño a un en comandante enemigo. X es igual a la cantidad de carga mágica que ha recibido esta carta. Si X es igual a o más también inflige 4 de daño al líder enemigo. ¡Wow! Carta de carga mágica <laughs> que un removal. Pone un bicho y sirve también para acabar las partidas. ¿Qué, qué te parece esto? A ver, me trae muchos recuerdos porque es, este tío cuando salió es cuando empecé, cuando entré yo en gran... ah. sí. Porque era el evento de Grea. De uh -huh. eh, pero el Señor de por sí es un 3-1 por 2. No está nada mal. O sea, es un bicho eh, más to kill. Uh -huh. Es una cosa muy molesta. Muy fácil de matar, pero muy molesta. Y ya de por sí, eh, con que haya recibido cualquier carga mágica, sí. está matando cosas. Sí. Cualquier carga mágica. Si ya estás pasando turnos en los cuales la carga mágica ha pasado de 10, o encima puede ayudarte a alcanzar el letal. Pero es que sí o sí, está matando un bicho también. Sí, sí. Porque sigue haciendo su primera habilidad, que es pegar un ostión a la mesa. Bastante barato, además. Eh... Y aquí es donde veríamos, uh -huh. por ejemplo, que Bajamut podría ser útil. Porque Bahamut, jugándolo por tajo, es 5, hace el daño ese a la mesa. Y después podríamos jugar a Elmoth y Bajamut al jugarse por atajo es un hechizo Sí. Así que podríamos estar matando al único que ha sobrevivido de la mesa del rival mm. y teniendo capacidad de pegar 5 con cada sí, uno. Bajamut en carga mágica, no lo había pensado, pero entre esto y Runi puede hacer cosas con su atajo bastante interesante. Es situacional, pero es una opción que no hay mm -hmm. que descartar. Aún así, es eso. Es un viento que, que tiene forma Exactamente. de. Exactamente, sí, sí, sí. Es interesante. El, el viento de por sí costaba dos. Vale, lo mismo. Esto. Eh, y encima es target, uh -huh. no es aleatorio. Sí, sí, sí. Es, es muy importante una carta como esta. Vale, pues tenemos aquí Alistair, Magus Minúsculus. Por 1 en 0-1, Preludio inflige aquí de daño a un combatiente enemigo X es igual Esta me parece súper random X es igual al último dígito de la defensa de tu líder Última voluntad aplica carga mágica a las cartas de tu mano Esto me parece una barbaridad, pero es decir que si me, si me hacen un punto de daño Hago un 9 por 1 es muy ridículo esto. Y aplica carga mágica. Es decir, siempre va a querer llevar esto en carga mágica. ¿Qué te parece a ti esta carta, Lipper? ¿Qué te parece? removal. Curioso. A ver. Es un 0-1 que te da igual que se muera pinchado en un palo. Sí, sí. Pero que tu rival dirá: Con este bicho de turno 1 le pego a la cabeza y ya está. Así voy pinchándole dañitos. Hola, por Bienvenido. A ver ahí el láser orbital <laughs> en tu cara. Dios, es increíble. Pero sí, como tengas 20 de vida, como estés a fund de vida, es igual de inútil que su ataque. Pero es que pero, pero es sigue teniendo carga Sí, sí, es que se, al morir va a aplicar la carga mágica. Es prácticamente como un hechizo de uno de carga mágica, y eso siempre lo hemos querido. Y es un removal de uno de carga mágica. Me parece una, Esta carta me parece cartaza. Cartaza total. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es eso? A ver, este por ejemplo es un objetivo que sí que veo viable para exiliarlo con la dorada. exactamente, <laughs> Entonces si sí lo quieres. ¿no? no, no, aparte de que me has tirado el <laughs> láser original ese, no quiero que te cargues mágicamente. Fuera de aquí. Sí. Maravilloso. <laughs> que esto es un poquito más lento que el hechizo que vimos antes de, de uno que sí, que le metías 50 millones de cargas mágicas y ganaba la partida. Mm. Nunca se ha visto. Eso, no, no. Si no fuera una partida privada, eh, se llevaba ese hechizo porque por uno era una carga mágica. Mm. ¿Por qué no tenerlo como combatiente? Sí, es buenísimo. Yo creo que esta es su un... carga mágica. Mate a este bicho. Ya está. ¿Por qué no? Sí, aparte. ¿Por qué no? Yo creo que en este láser orbital se va a ver. Sí, sí, sí. <risa> <risa> yo creo que se le ha ido la cabeza con esto. La habilidad es nueva, ¿eh? Madre mía. Está mucho. Es, <laughs> es, es raro pensar alrededor de ella, sí. pero imagínate, por ejemplo, que te curas con, con alguna de las fuentes <laughs> de curación que se la Sí, ahora, sí, sí. Y dices, mientras me cure, pero no me cure del todo, es daño que consigo para el siguiente turno. Es verdad, es verdad. Qué curioso. Es muy, muy estúpido. Bueno, para tal máquina mezcla milagrosa, un comandante aliado cuyo ataque o defensa haya sido aumentado con un efecto, gana poder de embestida, golpe letal y robe vida. Bueno, aquí es una carta pensada esto es totalmente para mazos en torno a Vincent, creo. Y es para poder, supongo que sobre todo es por el robo de vida. Los bichos bufados estos suelen tener mucho ataque y por dos curarte mucho, ¿no? Es una curación realmente de Runico. ¿Qué te parece a ti esto? A ver, en Quon hay que olvidarse de que hay un bicho que se solía ver, uh -huh. que también fabrica los es que da más uno al ataque a los bichos. Exactamente. Entonces es raro ver a qué potencia el ataque o la defensa de un esta pero tampoco hay que pensar de que sea infrecuente. Fif eh, también mete bufo. También. O sea, es raro porque es raro, pero sigue siendo útil. Mm -hmm. ver, eh, lo malo es eso que tiene. Tienes que cumplir una condición previa. Sí, y sí. Tú eres mm. lo que haces en esta clase muchas veces para tiro el hechizo, meto cargas mágicas y de paso pasan cosas. Mm. ¿Qué pasa? Que a lo mejor el que pasen cosas es lo difícil. Sí. Y ahí es donde yo le veo que... Esto, eh, esto va en un mazo ya, más, más rarillo. No, eh, mm. Y quizá... Ver, puede su... que se quede fuera. Y sí, puede que se quede fuera. Pero bueno, las mazas de Vincen de y tal son muy raros. Así que lo mismo se puede llegar a ver algo. No sé. Sí, sí, sí. Pues Imagínate que te cura la mazos en un mismo Vincent evolucionado y tal, o lo que sea. Que pegues de 9 o no, 10. Una curación de la... 9 o 10, una barbaridad de esas. Una cosa así. Se puede ayudar. O, o de ritos de tierra. que Podemos pedir alguna cosa mm. así. No sé. Se puede llegar a ver algo. Sí, pero es rarilla la carta. Mago erudito por 3. 1, 2, 3... Preludio, inflige un daño en combate de enemigo y al líder enemigo, también pega la cara. Si hay 20 o menos cartas en tu mazo, sinergia pues, de las 20 cartas en mano, <laughs> ha vuelto un poquito a poco. Inflígete el daño en vez de uno, es decir, un picho que pega un ping y luego si tienes poquitas cartas, pues, pues pega mucho daño. Hay por ahí una legendaria que te deja el mazo en 20 cartas, no sé, supongo que es algo de eso. ¿Qué te parece esta carta? Ah, esta se queda fuera. No te parece suficiente, esta ¿no? Un no, 4-3 eh. no, no aporta a las mecánicas. Ahí. Mm. Sí, lo que he dicho. Hay una legendaria que facilita esto. Sí, sí. Pero es que mm. ya el mazo tiene que estar centrado en estas cosas. Y no es tan fácil ganar una partida como con todo lo demás. Así que yo creo que este se queda un poquito fuera. Uh -huh. O se queda en el cajón para pasar la Sí, vez. yo creo que sí. Pero ahora yo creo no... que no, no es suficiente. Mm. Sí, es como el Shikigami. La carta de Imoca Shikigami, si tienes 20 o menos. El Shikigami pasa de ser un 1-3 a un 3-3. Sí. Pero. Pero ya está. ¿Cuántas veces importaba eso? Ninguna. Muy pocas. querías que un Shikigami y que se poniera. Mm. <laughs> Bruja del Cuarzo por 5, un 2-3. Carga mágica, resta uno del coste de, de esta carta. Preludio, roba una carta y aplica carga mágica a las cartas de tu mano. Pues, carta de carga mágica, se fue el doradito este, ¿no? El que no daba dos cartas y también se reduce el coste. Esta da una menos. Pero aplica carga mágica. Se fue el Brujo del Caos. Sí, esta es la versión. Como versión pobre del de Brujo del Caos. ¿Qué te parece Nipper esta carta? Tan pobre, tan pobre no es. Bueno, aún tiene, mejor tiene, una cosa que tiene mejor estadística. Uh -huh. Y no solo eso. M más que eso, lo importante de verdad es que la carga mágica la mete sin tener que volver. Uh -huh. Y eso es bastante más importante a la hora de la velocidad. De gastar los recursos en las cosas que de verdad te importan. Porque vamos a tener algunas cartas que tengamos que evolucionar nosotros, como por ejemplo sí. Folia. Imagínate que juegas a este y después juegas a Folia. Se, se, seguirías metiendo carga mágica a todas las demás uh -huh. cosas y seguirías pudiendo evolucionar a Folia. Hay, hay gente que requiere la evolución de tu mano. Uh -huh. en, en, sí. la, en la edición anterior pues, te lo podías quitar porque no tenías a Kyoka, por ejemplo, porque querías las evoluciones en el, en el Mago Oscuro. Pues ahora puedes dedicar las evoluciones sí, a las cartas que no sean... Uh -huh. las da una carta menos, pero la ventaja de no tener que evolucionarlo también es muy buena, ¿no? Hmm. Hmm. Al fin y al cabo estás consiguiendo directamente las cosas. Eh, sigue siendo bronce. No nos olvidemos de eso, pero es que su coste inicial es el mismo. Sí, es muy parecida. Yo creo que eso es el típico bicho que ah. se utilizará porque te está dando una carta, aplicando carga mágica, pues ya está, más quieres? Sí, si de eso es el mazo... Es el sustituto y es el sustituto de una carta dorada. En... Mm -hmm. Por lo tanto, que sea inferior, lo, con... lo compruebo que es, es bastante. Mm -hmm. Pero las estadísticas lo compensan un poco, el tema de no tener compensación lo compensa un poco. Y aunque robar dos cartas en lugar de una es muy valioso, pero muy valioso más o mm menos -hmm. en esta clase, eh... sigue siendo un buen coste. Sí. O sea, no es tan bueno. Porque no lo es, robar dos cartas siempre va a ser mejor Evidentemente. Pero sigue siendo buena. Sí, me parece que sigue siendo buena carta. Y va a cumplir su función perfectamente. Vamos a ver. El golem violento. Sí, Por 8, sí. un 6-6 con embestida. Que cuando muere sale dos golem guardián. Que son los 3-3 guardias. ¿vale? Muy uh -huh. bien. Fragmento a 2, símbolo de tierra. Última voluntad. Invoca un golem guardián. No, pues... Carta para rito de tierra. No sé cómo estará el rito de tierra esta expansión, la verdad. Pero um, una carta más para el rito de tierra. Por si alguien lo quiere jugar. No es mala carta. Es un fragmento que cuando se rompe sale un préstamo guardia, lo cual está bastante bien. ¿Qué te parece a ti, para la carta? A ver. Es buena. ¿Mm? Como combatiente, no creo que lo no vayamos nunca. a ver nunca, ni siquiera en su. Pero, como fabricar un sigil de tierra, puede que sí. ¿eh? Uh -huh. O sea, eh, te está dejando un 3-3 cuando se rompa ese sigil que se va a romper. Porque es tu mecánica. Sí, sí, sí. Eh, eh, incluso, a ver, estás pagando dos por algo que no está aplicando nada inmediatamente, pero hubo también otro golem que lo jugábamos uh -huh. y hacía daño, pero no hacía nada después el sigil. Era un sigil sí, de es, sí, sí, no hacía nada, sí, sí está proporcionando después un combatiente al cual le puede sacar partido, que es un Guardia 3D. Exactamente. Que se puede ganar. Uh -huh. Y puedes tener mecánicas alrededor de ella. Sí. Eh, no está mal. está mal Pero claro, su coste 2 a lo mejor pica. Sí. Coste 1, pues sería muy fácil meterlo. Y ya sí. te digo, sería sería buenísimo. Por coste 2 lo hace, lo hace bien pagado. Sí, está bien. bien. pagado. Es correcta, creo yo. Correcta. Oye, esta me parece muy buena. Sí. Malabares con cuchillos. Inflige un daño a un enemigo, líder o combatiente. Eso ya existe, ¿verdad? En el limitado de una carta que hace eso. Si el número. Una neutral, ¿verdad? O sea, si el número de veces que esta carta ha recibido carga mágica es 5 o más, agrega unos malabares con cuchillos a tu mano. Dicha carta obtiene la habilidad al final de tu turno, descarta esta carta de tu mano. ¡Wow! Pues una carta increíble para aplicar carga mágica que encima no puede dar otra copia, igual va a aplicar carga mágica. ¿Qué te parece a ti esto? Pues es el fuego celestial. Exactamente. La carta delimitado que era neutral, que hacía un, un tick de daño donde te apetezca, mm. que costaba uno y estaba en todos los mazos delimitado. Y en limitado sabemos que todo lo tronco. Si se si, sigue jugando una carta como esa, es por algo. Mm -hmm. Y esto, pues, aún encima la puedes jugar dos veces. Sí. Son dos cargas <laughs> mágicas. Y recordemos, hechizos de coste uno en esta clase. Son importantísimos. Incluso algunos se tiraban sin, sin efecto ninguno, como el lechizo que salió. Vaya. Así que. No sé. <laughs> esta carta va estupenda. Y puedes incluso jugarla dos veces en el mismo turno. ¿Por coste dos? Sí. Pero es que estás pagando uno por un punto de daño y carga mágica. Y eso siempre es importante. Me parece increíble esta carta. Esto es una carta brutal. Brutal, brutal. Bueno, pues nos vamos ya a la clase Draconico. Y empezamos con Talata, poder sobrenatural, un 4-3 con Embestida, si Furia se ha activado, ningún daño podrá reducir la defensa de este combatiente por debajo de uno hasta el final del turno del oponente. Así que podemos pegar a todo lo que queramos, ella no se muere pegando. Arcano 10, inflige de daño a todos los enemigos, líder y combatiente, Arcano Celestial, puede atacar tres veces por turno. Pues tenemos aquí una carta que no va a morir. Y que con los arcanos pues puede hacer mucho daño y limpiar la mesa a la vez. ¿Qué te parece a ti, Tony A ver, hablemos un poquito de la historia de esta señorita. Primero de todo, he visto a uno en mi Discord que esta carta parpadea animada. <laughs> Eso ya es un poco estratosférico es, es para todo. Es un añadido, <laughs> ponemos añadido dos, extra. Ponemos serios. Es un 4-3 en dracónico como en eso es la leche. Pero es que. Si lo desactivado, vale. Hacemos el tema de que hay que esperar o meter un montón de rampeos. Correcto. Pero ningún daño le puede reducir la defensa. Eso eh, la vuelve inmortal. Sí. Y un bicho inmortal como embestida es. Hola, estoy limpiando todas tus defensas. <laughs> sí. Gratis. El Skybound va 10. Vale. Puede ser un pelín más complicado porque eso de depende de los turnos. Mm. Intenta que los turnos no lleguen. Pero sigue posible. Sigue siendo posible. Y dos de daño a todos los enemigos es facilitar las cosas para hacer daño a la cabeza. Y eso siempre viene bien. Incluso te puede facilitar las cosas para aprovechar el tema de que ella mate algo de verdad. Mm. Y tienes que ir a un 15 muy complicado en esta clase. Muy, muy complicado. Pero si llegara al caso, tendrías tres fuentes de limpieza de mesa. Con dos de daño iniciales. Ah, pues. Buena carta, ¿no? Sí, nada más. Lo que me parece buena, nada más que incluso sin los arcanos. Es decente, es sí, si tú, tú limpia. Y es muy molesta para arribar. Porque. Es que ya tiene que usar un hechizo para matarla. Me parece muy buena. ¿Tú crees que se utilizará esto? Mmm. Sí. sí ¿no? Porque además es que el enemigo tiene que tener una fuente de uno de daño. Cualquier bicho que tenga o cualquier hechizo que haga más de uno de daño, esta tía lo ignora. Claro. A ver, no por nada es el Berserker de, de los Eternal. Sí. Pero que no la mata un cañonazo, la mata un mosquito. <laughs> pero, pero si la deja uno de vida la matas con uno de vida, yo pensé que no. Ah, claro, porque lo que no puede reducir eh... la defensa de uno, vale, sí. Exacto. Ella, cualquier fuente. Es que, eh, mira, te lo voy a leer como está en inglés. Vale, sí, creo eh, que es más fácil. Siempre que siempre que se, Whenever this, this follower takes damage, igual or, or greater than his, his defense, survive. Ah, vale, es que es diferente. Defense. Sí, vale, vale. Entonces, interesante. Uh -huh. Sí, si sí, el rival solo tiene bichos grandes, sí. no puede matártela. <laughs> qué, este gran, qué gracia. No está bien la carta. Entonces. Vamos a tener que destinar fuentes de daño o golpes letales a esta señorita. Interesante. Y va a ser un bicho que va a estar molestando todo el rato. Eso sí, a partir de que tengas furia. Exacto. Y tanto, pues no. Pero que está ahí, tocando los huevecillos. Me molesta. Y aquí tenemos un coste 17. Madre mía, un 13-13. Dirstan, rey de los peces. Al final de tu turno, si tu capacidad máxima de DPP es 10, resta 10 del coste de esta carta. Vale pero todos los comandos enemigos, pierden menos x, menos x si se quedan sin defensa se mueren x es igual al número de tu pp restante y con atajo 1 robo una carta, si tienes más puntos de evolución restantes que el oponente y moco una mega lorca pues no está mal, si tiramos un atajo 1 nos da una carta y un 2-2 puede estar muy bien y un... aquí tenemos una carta que es básicamente un removal muy muy potente puede llegar a costar 0, no es tan difícil, hemos romper bastante y no está nada mal. ¿Qué te parece ni para esta carta? A ver. Primero hablemos del de Fénix. Uh -huh. El Fénix, cuando la robamos, ella perdería la mitad de su coste. Exactamente. Y después, si estás en, eh, con 10 de mana máximo, eh, al ser jugada perdería de coste. ahí costaría que hacer. Es decir, en un solo turno, si la robamos con el Fénix, al siguiente turno la tenemos por fuera. Exactamente. Wow. Siempre y cuando tengamos 10 pp. 10 PP sí, en ese es turno era que hemos robado, exactamente. Pero está ahí es la opción, que es un limpio toda la mesa y soy un 13-3. Que uh -huh. alguien me diga que el bajamute es esto. Que es mejor que esto? <laughs> no. Que alguien me no, no lo diga. Le, no. <laughs> no. Es imposible compararlos. No sé. Es, es... es imposible compararlos. Y ya, si nos vamos a que si no jugamos el Fénix o nos lo han exiliado porque somos unos desgraciados y podemos no jugar a un Fénix en toda la partida, aunque nuestro mazo esté dedicado a ello. Eh, esta carta sigue teniendo la opción de hacer menos 3, menos 3 ataques. Mm. Jugando desde la mano. Sí. Y su atajo es muy bueno. El atajo me va. Porque estaba robando una carta y te mete un 2-2. Sí, sí, el, at la, el atajo es increíble. Hay, hay o sea, yo no y con la evolución no lo he leído. Devuelvo, devuelvo otra carta al día de enemigo a la mano del jugador. Que eso también lo hace. Sí, que eso ya es incluso mejor <laughs> todavía. Porque estarías metiendo un 15-15 con capacidad de pegar, habiéndole reducido la defensa y el ataque a todos los enemigos. Eh, con, lo que, con lo que te sobremanas, uh -huh. claramente. Y te la molestia. Que puede ser algo estrictamente molesto que no puedes quitarte a otra. Forma. Sí, sí. Está muy bien. Muy, muy buen, bien. Buen bicho, Tron. Y aquí, y aquí vamos a hablar de otra cosita. Estamos hablando de Dracónico. Uh -huh. En Dracónico hay cartas que ahora mismo, por ejemplo, están ilimitadas alguna de ellas. Que es evolucionas a este bicho, un combatiente aliado tiene asalto. Eh, Ojito con esas cartas. O la que te las roba directamente, ¿no? Bueno, eh, correcto. Era si eran 10. te la roba y le, hace, y le hace eso mismo. Porque creo. Si tiene 10 de coste. 10 o más. Es eh, que no sé diez si es 10 o 10 o más. Diez. Si era 10, si no sirve, ¿no? Claro. Creo que era el coste 10. No era 10 o más. A ver, lo habrán hecho de probablemente. Sí, para claro, que para que, que no cosa? darle 15 y 15 de salto. <laughs> Pero cuidado, ¿eh? Cuidado. Porque estamos hablando de que esta carta con Fénix es beta. Totalmente. Pero muy bestia. Muy, muy bestia. Porque recordemos que primero se le descuenta al ser robada y después otra vez al ser robada sí, sí, sí. <laughs> Es muy buena. Muy bestia. Pues tenemos a Rastina, Cañón Perforador, por 4-1-2-4 con guardia. Estamos viendo bastantes bichos con guardia en la expansión. Impacto, obtiene mm. uno más 1, más 0. Última voluntad, inflige X de daño al líder enemigo. X es igual al ataque de este combatiente. Así que a un guardia que lo ponemos, nos defiende bien. Y luego cuando muera... Pues va a hacer daño. Interesante. Correcto, ¿no? Creo que. ¿Qué te parece ni para esta carta? Pues tanto guardián es comprensible por lo que viene. Por lo que viene de, de Imperial. Mm. Y Forestal. Pero claro, en Forestal está el seno Sagitarios. Para que se ría de todos esta gente. Entonces, no sé. No sé hasta qué punto. Sigue siendo un guardián. 2-4 con guardia por 4 que hace 2 de daño y lo hace a la cabeza sigue siendo útil en ese sentido o sea sigue siendo algo de tiene guardia y como lo mates te vas a comer daño uh -huh. esto recuerda al robot que te fabricabas con Arurujaska en, en Imperial uh -huh. de sí es un bicho pero como lo mates te comes 4 sí sí esto, pues esto sí, es lo mismo solo que los bufos Incluso la hacen más, más peligrosa a la hora de. Imagínate momento. que, por ejemplo, rampea y lo juega el turno trae Esto contra un mazo agresivo. Como tengan que pegarle con, con varios bichos para matarla, se pueden llevar una leche bastante buena a la vuelta. Eh, mm. Es interesante esta carta. Sí, es que es eso. Además, eh, en el primer combate ya gana uno de ataque. Mm. Que tú puedes en ese primer combate hacerlo tú en tu turno al evolucionarla. Exacto. Es, está muy bien. Está muy muy bien esto. Y, y también otra cosa, cuesta 4. Por lo que podemos eh, jugar alrededor de. Jugamos esto y otras cartas de acompañamiento. Uh -huh. Y ella las protege. Y, y como tu rival tenga fuentes de daño pequeñitas, estás en... Tensión. Y ahora vamos a ver una carta que ese coste de 4 tiene sinergia con la expansión. Creo que es uh -huh. sí, la siguiente. Sí, es la siguiente. Dragón de la tormenta. Coste 5, 5, 5. Al final de tu turno, agrega de tu mazo a tu mano Al azar un combatiente de clase dracónico Con un costo de 2, coste par, ¿vale? 2, 4, 6, 8, 10 Y con la evolución Todos los combatientes de clase dracónico de tu mazo De tu mazo, de coste par Ganan más 2, dos, más 2 dos. Y, lo, y lo bueno de este bicho es que no es un preludio ¿eh? Lo está haciendo todo el rato Entonces, si no lo mata él va a seguir robando, robando Y eso es muy molesto Y, y la evolución, pues, mejora todo el mazo ¿Qué te parece esto, Nipper? ¿Qué te parece este dragón de la tormenta? Estupendo. Yo creo que <laughs> aportar algo más a lo que has dicho tú sería redondar. Hmm. Porque es un 5-5-5. Que he evolucionado, sí, tiene evolución completa y te está asegurando al final del turno, si se si ha sobrevivido, claro, está exacto eh, un robo. Que además es un combatiente. Y además puedes incluso tarjetearlo porque dices, quiero que sea un combatiente para Exacto ya recordamos que había un, había un combatiente que eliminaba todo lo que fuera par uh -huh. es todo lo contrario este te lo gusta eh, de cara a jugar alrededor de mazos el de descarte es una opción y como la evolución es eh, esto con, con combatientes así en el mazo descartes cuidado, porque hay muchos combatientes que son pares exactamente y los estar jugando así como si fueran palomitas. Mm. Eh, un, una carta muy buena, sinceramente. Mm. La... ¿Hay, hay algún... Podrías pensar en descartar eso de las cartas. Y, y sobre todo el tema de que sean pares, lo han hecho por propósito por una cosa, que si no ya sería imposible jugar contra esto. Mm. Porque las ballenas cuando vuelven al mazo cuestan uno. Claro, claro, claro. Como costaran dos, sí, sería, sería, sería imposible jugar. Rapidísimo. ¿Con, la, con la anterior tiene una sinergia brutal. Porque le sube directamente el uh -huh. daño. Y la vida, y a un bicho con guardia. Y, bueno, no hay que decir más, ¿no? La sinergia es increíble. Más capacidad de veces chocar y ganar más. <ríe> Exactamente. <ríe> pues tenemos aquí a la diva propagadora del amor. Por 6, un Impacto, el combatiente enemigo pierde. Menos 2, menos 0. Preludio, si hay algún combatiente enemigo en juego. Resta uno de tu capacidad máxima. Y este combatiente evoluciona. No, puede evolucionar, no, no, evoluciona directamente. Yo recuerdo que con la con, con la legendaria que sacaron Wall Hay una legendaria que sacaron que no pierde los papeles ¿vale? Entonces, puede que ni, ni siquiera tenga que perder esos papés. Pues tenemos otra carta que evoluciona gratis, prácticamente, ¿no? ¿Qué te parece? Eh, sí, y además, eh, la carta que has nombrado tú, la legendaria esa, uh -huh. eh, cuesta 4. Exactamente. Uh -huh. Con 10 pp la juegas, haces el efecto este super bestia que hace él si tienes 10 pp uh -huh. máximos y después puedes jugar a la diva y hacer todo lo que ella quiera. Que la diva es una bestia sí, sí, y sí. De, de impacto, aún encima estás reduciéndole la capacidad ofensiva, uh -huh. por lo tanto eh, incrementas la supervivencia. Y a la hora de que quede en la mesa, que le incremente la supervivencia, restándole fuerza de ataque permanente a aquellos que choquen contra ellos sí, sí, sí. que sobrevivan después de un combate cuando tiene, cuando tiene 4 y 6 de ataque, ya es complicado. Pero <laughs> imagínate que sobrevivan. Serían inútiles. O perderían una utilidad increíble en todos los sentidos. Mm. Mm. Muy, muy buena la diva. Costes elevadísimos, pero estamos, estamos en Dragónico. En También es coste para par, así sí. que se beneficiaría del dragón ese. Perfecto. Y... Uf, wow, ya... Sería un dolor para el rival, la verdad. Wow. Piensas que te lo robes con el con el dragón. Ese. Bueno, pues aquí tenemos pues, evolucionaría <laughs> Agando por 9, 187 con embestida. Cada vez que este combatiente ataca, inflige aquí daño al líder enemigo. X es igual al ataque de este combatiente. Si sí, esto es como tener asalto, pero tiene que tener el, bicho, el rival un bicho delante. Y vale 9 wow, bueno, pues me parece un bicho que hace mucho daño, menos más que, menos más que no vale 10, ¿qué te parece a ti Niper esto? pues que es una locura Es una locura porque es un finisher totalmente, es un maldito finisher es un maldito finisher es que es por 9 estoy chocándolo contra cualquier cosa, me da igual si muere en el proceso que por el hecho de chocar sí, sí, sí. te estás comiendo 8 a la cabeza 8, <laughs> sí, sí, por la cara, <laughs> pero que es maldito. 8, uh -huh. sí, 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 es que creo que es que mejor que asalto porque es que un, puede tener el otro 7 guardias, bueno, 7 no, 5 cinco, cinco guardias que él se come 8 a la cara, igual queda igual, correcto. Es que además, esa es otra cosa. Pongamos un ejemplo: eh, estás enfrentándote al mazo de clerical que cada vez que pegas a un guardia, te dos puntos. Y tú tienes dos puntos de vida. En esa situación, cualquiera le diría estás muerto. Pues esto, primero, se si aplican los efectos que provienen de tu lado del tablero y después los del rival. Sí, cierto. Así que le meterías los ocho puntos de daño a la cara. Madre mía, está plateada, tío, un finisher plateado. Y que es mejor, piensa que esto es mejor. Que el dragón del Génesis. Sí, es mucho mejor. <laughs> mucho, mucho, mucho mejor. Samurai. -con. Que lo puedes chocar contra lo que crezca, contra cualquier cosa. Incluso contra algún bicho que cuando se muera eh, mm. le haga daño a la cabeza del rival. Pongamos un ejemplo. ¿Qué? Mm. <laughs> okay. es... Ay, es muy estúpido. Qué estúpido. <laughs> muy salvaje. A ver, es Gandagoza. Es es un personaje también curioso del Gran Blue. Hay mm. vale, ha salido. <laughs> No, ah, toca una carta bonita. Crianza de dragones. Un combate de alianza de clase dracónica obtiene más uno más uno. Si fuera es activado, obtiene más dos más dos. En vez de más uno más uno y roba una carta. ¿Wow? Pues correctísimo esto, ¿no? Por uno, no sé. Por uno. ¿Recuerda, recuerda que Gandagoza costaba nueve. Ah, mira, pues ya sabemos qué puede hacer en tu 10. <laughs> Gandagoza pega de 10 a la cara. Ah, mira. Ay, yo encima estás robando una carta porque el overflow lo vas a tener. Sí, sí, sí. La carta me parece Ay. muy buena, además. Un no, bufo no, es, que sí, da sí, cartas y vale muy barato. Es que todo lo que se roba una carta y valga barato, y encima de cosas, es que me parece increíble. No, que, que el. Que estamos hablando de Dracónico. El, el que te pida furia es básicamente quieto parado, al menos haz algo. Mm. No ganes la partida instantánea. Exactamente. O sea, eh, haz, algo, algo, haz algo previamente, o sea, no, que no sea todo tan sencillo. Pero que estamos viendo que dos cartas plateadas, juntas, te están robando una carta y haciendo 10 de daño a la cabeza. Totalmente. Sí, sí esto cualquier, cualquier persona que empieza a jugar este juego, se puede crear esas dos cartas, haces un mazo rampa dragónico y puede ganar, ¿sabes? Me parece increíble, tío. Qué bueno. Muy exagerado. Y esto es que encima es un buffo. Que es un bufo de más dos Que se lo puedes dar a lo que te apetezca. Uh -huh. Sí, sí. Incluso a los de los eh, A cualquier cosa. Dracomor... A Regi, o a... a Regi, sí, sí, a, a cualquier cualquiera. Cosa. O Dracomorph a las sombras por cuatro. Fíjate, esta es par para que tenga su buena sinergia pues bueno. por cuatro 3-2 con asalto si furia es activada obtiene poder de última voluntad invoca una dracomorfa de la sombra ah oh, mira un bichito con asalto simplemente y cuando muere te da otra si está la furia y la puedes bufar porque mm -hmm. es coste par pues me parece muy correcto el mazo correcto. el mazo dracónico va a ser un mazo con unos bichotrones interesantes, interesantes ¿eh? y con mucha actividad a la cara y mucha mucha actividad o sea, son no los bichotrones de pongo bichotrones muy rápido, sino que son bichotrones que también hacen cosas. Y esto estamos hablando de que este bicho, si por algún casual no puedes pasar por ahí, choca y después pasa. Uh -huh. Y eso es lo tocho, porque vale que solo tiene una resurrección, pero tiene una maldita resurrección. Vale, me están preguntando, eh, ma mañana vemos, ¿vale, Scarel? O, o, hoy, hoy luego voy a hacer yo stream más tarde y hablamos de cositas. Esta carta me parece muy buena, me parece muy, muy buena. Interesante. Partir caras. Esa es actividad. Esa <laughs> actividad, es actividad a la cara y mm. eh, recordemos de la cosa. Está el Fénix. Mm, exactamente. O sea, puede costar. Basílico, basilisco gigante por 4 en 4-4 con golpe letal. ¿Verdad, los basiliscos? siempre han tenido golpes de tal preludio si has descartado alguna carta de tu mano durante este turno evoluciona gratis bueno mira una evolución pero mira esta carta es que hemos estado viendo la otra sí no, no, pero no sí. tiene tengo un 6-6 golpe eh, quiero golpe de tal si yo un 6-6 me tengo que descartar no sé es raro esto no va a jugar en un mazo de descartes creo y que tu sinergia no va a través de eso tu sinergia va así no la energía es si algo, si algo descarta que tenga utilidad. Exactamente. Por ejemplo, tenemos en los dos, si descartas una carta, hace daño. Mm. Eh, Paqui, si has descartado, evoluciona y Exactamente, esto no hace nada. Eh, otra, si la descartas, te cura. Si descartas, robas y te pone el dragón este. Mm. O si la juegas, descartas otra carta y el dragón aquel. Todas tienen una sinergia inmediata. Este a su bicho. Sí. Mm, es fuerte, pero que se queda flojo para lo que es. A ver, evolucionar gratis está muy bien. Pero no creo que merezca la pena. No. Y no vendrá con... Comparado con lo demás. No. no. Tiburón guerrero. Por 2, 1, 2, 2. Preludio, descarta una carta de tu mano y restaura 4 defensa a tu líder. ¿Ves? Esto sí que le veo utilidad. Y aumento 5, sí. tienes más 2 más 2 y una carta. Porque por lo menos estás cambiando una carta por curarte 4, ¿no? Puede que en algún enfrentamiento... Venga, bien, pues en el mazo de descarte de dragón siempre me pasaba que contra mazos muy agresivos los primeros turnos sufre mucho. Y esto te puede ayudar un poquito a eso. ¿Qué te parece, Niper, el tiburón? Pues imagínate descartar la que cuando la descartas te... Ma vaya. <laughs> te curas una barba. curación de 7. Sí, sí, sí. Por dos. Sí, sí, no tenemos. Y el aumento de 5, pues... Eh, a lo mejor... Es muy caro. Es muy caro. Pero sigue robándose la carta. Y estamos hablando de descarte. Sí, parecida a la otra que ella de coste 2, que con un aumento 5 también hace algo. Que... Sí, pero hace daño. Sí. Está un po... es el más útil. Está un poquito peor, pero si hay mucho agro puede ser un, un añadido muy bueno para el mazo. Eh, sigue teniendo el, el, lo más importante de todo. Mm. El tema de... Es una fuente más de descarte. Exactamente. Cosa que el otro no, el otro es si ha descartado, haces cosas. Exactamente, no. este, esto es mejor. Yo soy la mecánica. Exacto. <laughs> mm -hmm. si la 4 es muy bestia. S Sirena arquera, por 2, un 0-5. Cada vez que este combatiente recibe daño y no es destruido, inflige de daño a un combatiente enemigo al azar. Una vez por turno. Bueno, si sí, una vez por turno. Pues sí, una vez por turno. No sé, no me, no me convence. Bajas esto y vas tradeando contra cosas para hacer daño. No. ¿Qué te parece de esto? La sirena. Eh, flojita, flojilla. Flojita. Sí. A ver, tiene estadísticas muy altas pero flojilla. Pues no, no, no está aportando nada más de eh, pégame, pégame, pégame. Que te calle, yo voy a la cara. Pégame. Sí, sí. Tienes que emocionarla tú para que... Sí, sí, sí. Si no la miras y, y la, la ignora, es lo que quiera. Nah. Mm. Y es un hueco perdido. ¿no? Bueno, pues ya estamos en nigromante. Neo instrumentista, ref, instrumentista refinada por 2, 1, 1, 4. Con emboscada y guardia. Con arcano, todos los combatientes aliados ganan golpe letal y más 1, más 1. Y con arcano celestial, todos los combatientes enemigos pierden su poder de guardia y no podrán atacar hasta el final. Del turno del oponente, si sí, una carta que controla muy bien nuestra mesa, y también la mesa del rival nos permite hacer jugada muy estratégica, incluso pudiendo bloquear un turno entero la mesa del rival. ¿Qué te parece esta carta, Niper? Eh, también te ha quedado decir de que eh, cuando hace el Arcano Celestial, ¿Sí? el 15, ella se inutiliza no a sí misma también. Ah Ah, verdad, claro, porque tiene guardia. <laughs> Cierto. No, no, ah, no, ¿por qué? Eh, eh, exacto. No, pero esto lo comenté, ¿no? no eh, en, en, el texto, en el texto en inglés te lo especifican. Vale, vale. Y además ella lo no, eh, pone guión, cant, attack. Que te lo pondrán ah, aquí, sí, sí, pues sí, para sí, sí. que alguno, no se, no, si no se acuerda de que ella también tiene guardia. Uh -huh. Pero es que, claro, como dice, a todos los enemigos les quitas guardia, te puedes olvidar de eso. Porque ella no es un enemigo. Claro. Entonces está muy bien que te indican aquí ella de que si usas el, sky, el, el arcano celestial, ella pierde la capacidad de atacar. Pero no está mal, porque ya de por sí estás metiéndole más uno más uno a todos los aliados eh, de serie uh -huh. con el arcano normal. Sí. Y estamos hablando de Nigromante. Ahora sí estamos hablando de Nigromante. Sí, sí, claro, sí. <laughs> y aquí estamos hablando de que hay muchas formas de meter varios bichos en mesa. Ya sea porque lo estás restrictando constantemente, ya sea porque lo que sea. Hay muchas formas de hospedarlo. Entonces, darle más uno a los fantasmas es duplicarle la fuerza. Uh -huh. Y eso está muy bien, solo porque ella cuesta dos. sí, o sea, eso. puedes uh -huh. llegar a, a meterla después de hacer cosas. Uh -huh. Y no está nada mal. Y darle eh, golpe letal a otras cosas, pues puede ayudarte a limpio todo esto y ahora viene mi ataque. Uh -huh. es... Muy buena. Lo que sí me pareció curioso es el tema de que y guardia. Sí, sí, es muy curioso. Porque esa guardia no se activará hasta que ya haya atacado. Sí, es muy curiosa. Lo mejor que tiene eso, el coste. Y eso te permite encajarla en un montón de jugadas y está muy bien. y hmm. Yo ya te digo, por el arcano normal, muy bueno. Sí, yo creo que ese será el que más se use. Hmm. El arcano celestial creo que será una cosa más rara. Espada de la aniquilación. Costa de 10, un 1-7. Al final de tu turno reduce a cero el costo de esta carta si hay 5 cartas en tu lado del tablero y 15 o más sombras en tu cementerio. Cosa que Nigromante no es tan complicado. Este combatiente no puede evolucionar usando punto de evolución. Tiene golpe tal. Y cuando entra en juego, activa Nigromancia 20 y evoluciona. Y con la evolución... Al final de tu turno exile a todos los combatentes y amuletos enemigos. Así que tenemos aquí una carta. Todo terreno, brutal. Que puede salir muy barata. Y directamente acaba con la mesa del rival. Y dejando un 7-7. Que no está nada mal. Vamos a ver, una carta súper potente. ¿Qué te parece a ti esto, Nipper? Muy barata. Como que pasa a costar cero. Sí. <laughs> muy barata, muy barata. <laughs> Por lo que pensas que puedes jugar varios pero bueno, que tú lo vas a jugar de uno para ir limpiando la mesa del rival, mm. está claro. Porque una vez que reduzcan su coste, van a tenerlo reducido para siempre. No es que sea una, una actividad de un solo turno. Sí. Y es una cosa que si tú estás jugando contra un mazo de... y ves que te llena la mesa un turno, tú vas a estar en, con la cabeza, no puedo pensar en dejar un amuleto en mesa a partir de... Porque mm -hmm. ya tienes dicho costado. A... Pero, claro, claro. Pues, psicológicamente es muy potente lo que, lo que aporta a una partida este bicho, pero muchísimo, porque una vez está yendo a la mesa de tokens, dices, uy, ya el aliado, ya, ya no puedo jugar amuletos, ya no puedo jugar combatientes que los proteja, ya no puedo dedicar recursos a que un combatiente permanezca en la mesa. Tengo que jugar todo que sacarle provecho a todo lo que haga en el turno en el que lo juegue y no pensar en que estoy protegido en ninguna situación. Sí, además... Ya, si ya hablo de la necromancia, pues eh, 20 sí. es una alta, sí, pero se puede conseguir. Y Gremory ya sabes lo que pasa, que, que pasa con eso. <laughs> y... No, Gremory seguía, bueno, creo que sigue, ¿no? Sigue, sigue. Y no solo Gremory, reanimación 10 también activa su habilidad, ya es la leche, vamos. Si tú la reanimas con el hechizo, sí. evoluciona y al final de turno limpia igual, así. ¿eh? Que no solo te puedes preocupar de la mano, sino que luego puedes reanimarlo y molestarte más. ¿eh? Es bastante duro. No, a ver, si tú lo reanimas, eh, no. Ah, sí, sí, se activa la nigromancia, es verdad. Sí. Ostras, ostras, pues puedes hacer una activación de nigromancia para Gremory eh, con el hechizo, ese, Exactamente. Para uh -huh. okay. eh, ser... oh, mira a Es eh, una pasada, es una pasada. Lo único que te queda un 7-7 sin rivales. Sí, sí, sí un 7-7 y no hay nada en mesa. Increíble, tío. No, pero es, es muy salvaje lo que puede hacer este bicho. Sobre todo, ya te digo, el factor psicológico de esta carta. Uh -huh. A la hora de pensar de si puedo jugar bien alrededor de... Fue, Tener a cosas muy duro. que se sean... eh, va a costar mucho. Por eso, por eso hay también muchas cosas que tienen capacidad para la cabeza. Y esto... Eh, de cara a tantos guardianes que te están metiendo constantemente, te los quitas de encima. Mm. Los bichos que tengan un tipo de voluntades importantes, fuera. Todos ellos. Los de Rúnico, los propios de Nigromante el uno de Vampírico que aún no hemos visto, que en Vampírico en la sinergia es amuleto y combatiente, que puede ser también amuleto. Mm. O sea, todo esto es contra todo eso. Y simplemente tiene que... Vomitar combatientes o vomitar cosas hasta tener 5 a la mesa. Una vez lo tenga, el combatiente, el rival ya dice: uy uf sí, sí, es, que puede que esté... es muy duro. Y bueno, y aquí está base aragas, que las comentaba antes: por 7, un 4-7. Sí. No puede ser elegido para recibir efectos enemigos. Muy buena habilidad. Última voluntad, por pues lo cual en acá. Pues ya está. <laughs> Bicho inmortal. ¿A, ¿A qué te parece esto, sí. Nipper? Este bichito, que nunca se muere. Uno de los mejores combatientes que puede venir para esta clase. Porque lo puedes matar y puede volver a la mesa. Y ya está. Una <laughs> vez vuelve a la mesa, está ahí para siempre. Y es que es muy estúpido. Es muy, muy estúpido lo que puede hacer con este combatiente. Yo ya te digo, he visto mazos en los cuales eh, hay gente que tiene rachas de más historias y va a ser la gasta ahí. Por, por la eficiencia que tiene. Es un mordecai mm. con mucha más defensa. Es muy bueno. Ya está. Es, y encima con la mecánica esta de todos los combatientes tienen golpe letal y más uno al ataque sí, sí, golpe sí. letal pues ya está sacrifico a baseraga mata una cosa y vuelve o sea, no. Hey. no por nada este bicho fue nerfeado en el Gran Blue Fantasy <laughs> qué grande hay pocos personajes que han sido nerfeados en el Gran Blue baseraga es uno <laughs> y es un juego de 6 años <laughs> madre mía bueno y esta carta también muy interesante eh, bulldog tricéfalo Última voluntad. Invoca un bulldog tricéfalo de con coste sin, de, con 5 de coste y 2 de ataque. Y cambia su poder de, de última voluntad a invoca un bulldog tricéfalo con coste 7, contra de ataque y sin poder de última voluntad. Básicamente tenemos aquí un 1-1, que cada vez que lo matamos va saliendo un perrito. Para el mazo de NF está muy bien, porque son muchos costes. Y simplemente por la eficiencia de bichito, mato, sale, bichito, gano sombra. Me lo puedo sacrificar, etcétera, etcétera. Está muy bien. ¿Qué te parece Niper este Bulldog? Y es que es lo mismo que decías lo de Baseraga. Mm. Eh, es lo que he estado viendo. No debía no dicho solo de Nefty, por asegurármelo, va a decir con este. Mm. Porque este tampoco hay mucho más que decir. Es una fuente de sombras muy salvaje. O sea, tienes tres sombras aseguradas, con este bicho, a no sé qué te lo exilian. Cada bicho que va saliendo es más fuerte que el anterior. Uno de ataque, dos de ataque, tres de ataque estás acumulando un total de 6 de ataque en tres fuentes distintas que no se matan todos al mismo tiempo con un mismo área, está muy bien, está muy bien. Y es un combatiente que para esa mecánica de tener combatientes en mesa durante un turno, pues es bastante probable de que pase. ¿Qué pasa? Solo gana ataque, no defensa. Mm. Entonces, que tenemos aquí? Un objetivo para la dorada... Del... Porque este sí que merece la <laughs> sí, pena. Sí, este hay que exiliarlo porque, porque esto es... Un incordio. Son muchas sombras y es un combatiente que le va a dar a igual al rival matarlo, porque el que venga detrás es más fuerte. Mm. Este es el típico combatiente que el nigromante empieza a matar, se le hace cositas y, y tú ves que no para de matarse a sus bichos y robas cartas e invocas cosas y dices, por favor, para. Pues esto es. Correcto, es que además incluso no nos olvidemos que hay cartas de matas a sus bichos y robas cartas. Mm -hmm. Y esta es una opción. Sí. Y también tiene eh, coste 3. Por lo tanto, a la hora de resucitarlo, es otra carta que puedes dorada que el... Qué molesto, súper molesto. Aumento 5 uh -huh. te, te lo invoca. Qué molesto. Y te lo invocaría en su forma básica. Sí, o sea, sí, sí, sí. Súper horrible. Que él tiene uno ataque y uno defensa. Lo puedes sacrificar y después resucitarlo. Y que aparezca ahí constantemente. Son sombras infinitas. Sí. Es brutal. Y luego tenemos aquí a Shao, curandero místico, por un 1 1 2. Activa nigromancia 6, reanimación 4. Sí, un ánimo. pagándose de nigromancia a un 1 1 2 que hace reanimación 4. Creo que está bastante bien pagado. ¿Qué te parece a ti esto? Pues reanimación 4 es un número complicado, porque mm. reanimación 3 hay cosas muy buenas, reanimación 5 hay cosas muy buenas, pero reanimación 4 es los bichos de coste 3. O si has jugado algún liche en algún momento, vas al liche siempre. Bueno, es una carta que sigue. Son está cuatro, cuatro, también el, el este con asalto que vale 4 hmm. Que ganaba más uno, ya, más pero, uno con sí. funeral, creo que. Exacto. Pero ya, pero está. ya está un poco más complicado. Sí, si no para cinco, hay muchas. No, no, lo bueno es que es muy barato y negromancia 6, negromancia 6 es bastante caro, en verdad. ¿eh? Esto es que lo veo yo más para un mazo no, agro. Esto lo veo yo más para agro. Esto es como un goblin. Y luego, cuando la partida se avanza un poquito, puede usar para llenar un poquito de mesa, revivir el bicho de asalto. No sé, yo, yo mm. lo veo así. No, no, lo mejor que tiene es eso de las estadísticas y el coste original. Mm. Lo único que sí que veo es que a, va a haber muchas ocasiones en las que, eh, a partir de cierta cantidad de sombras. Va a ser una carta que no quieras a jugar. Va a ser una carta para sacrificarla desde la mano. Mm, puede ser. Porque te puede frenar mucho las nigromancias No, evidentemente en, el... que... uh -huh. en un mazo con Gremor y tal. A ver, lo bueno, ser... lo bueno es que con el hechizo este de funeral y robar Roba dos cartas con él. Está muy bien también eso. Tiene su sí, utilidad. Es que yo lo veo mm. más que nada por eso, que tiene la estadística apropiada para... Sí, en ese mazo en ese mazo la jugaría al principio y si no, pues la jugaría ya con Gremory jugada para recuperar 6 pp, que puede estar bien. Y tal. ¿Mm? Sí, pero claro, sacale partido a eso. Recupera 6 pp cuando lo has jugado a él, cuando él no tiene una mecánica real de en entrar en mesa. No es como si te endoye que... Gastas eso, ganas un punto de evolución. El esqueleto legendario evoluciona gratis. Este no, este entra y reanima algo. Aún Al me mm. estás pidiendo huecos en la mesa para hacer cosas. Vale. No, no lo veo. Vale, pues vamos a ver Zaja, con... Guerrero atormentado por 4, 1, 3, 5. Tiene guardia. Mira, esto es un coste 4 interesante, porque por lo menos tiene guardia. Preludio, si usa funeral, este combatiente puede evolucionar sin usar puntos de evolución. Solo puede evolucionar un combatiente por turno. Y con impacto roba una carta. Wow, mira, esta carta por No sé yo si se va a usar, pero por lo menos la habilidad es buena, ¿no? Impacto evolucionado solamente. Sí, sí. O sea, tiene que evolucionar para. Sí, usa funeral con el mismo. Real. Y evoluciona Y puede evolucionar sin hasta el punto de evolución. Y roba una carta con otra DA. No sé, me parece bastante correcto, ¿no? A ver, es una fuente más de hacer funeral. Uh -huh. Y eso pues, no está mal. Siempre puedes acelerar el conquistador. Sí. Eh, a ver, el conquistador si, si entra en este mazo. Porque no sé. Está muy bien ahora mismo con las cartas nuevas, como para pensar. Yo, yo que creo que, va, que va, va a haber variantes del Nigromante. Como hay tanto juego, creo que va, va a tirar por distintos lados. No sé cuál será la mejor. Sí, a ver, va a dejar de experimentar. Sí. Eso al menos mm. es, es lo más importante. Pero bueno, que el combatiente este evoluciona gratis. En esta clase, las evoluciones. Normalmente tú vas un poco estresado al principio. Mm. Vas a sacrificar cosas pero muy pocas cosas tienen nada más que entrar en la mesa, hacen cosas, tienes que tú ser activo en sí. ellas, darles puntos de evolución, eh, matarlas, eh, matarlas desde la mano, cualquier cosa, pero normalmente entran en la Entonces, que evoluciona gratis, te permite que otras evoluciones en otros turnos, sobre todo tú cuando vas primero, uh -huh. pues tienes menos puntos de evolución con los que jugar, tienes que jugar un poquito más conservador con ellas. Entonces, en turnos más avanzados, pues puedes pensar en eso. Y si vas segundo, en el mismo turno en el que lo juegas, puedes haber hecho mm. una munición sin Sí, no está mal. En ese sentido, pues está bien. Y robar una carta, pues no está mal, en general. Yo creo que puede cumplir, o sea, ¿no? Bueno. Si tú quieres un mazo con mucho, mucho funeral para sacar esa carta que has dicho, no me acuerdo el coste hecho, ¿cómo se llamaba? El comandante era... Eh, el conquistador. Pues para ser... El de coste 8, sí, El conquistador. El conquistador. Si, si tú centras tu mazo en sacar el conquistador muy muy rápido, puede estar bien, por ejemplo. Sí, o, o mandarte cualquier cosa al cementerio. Sí, sí. Es otra forma de mandarte cosas al, mm. al cementerio. Y eso pues siempre puede, puede ir bien. Mm. No sé. Y, y esa carta que has mandado al cementerio la puedes recuperar. Sí, sí. Chocar este contra otro combatiente. Y tiene buena defensa para poder sobrevivir y que ese clash, ese impacto se, sí, 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 se sí, sí, pueda sí. hacer varias veces. A ver, si puedes tradear, o sea, sobrevivir, y si el rival tiene que tradear de nuevo, pues te llevas dos cartas. Y de lo cual está guay. Sí, es un doble robo que no está tan no. mal. Marcha de los no muertos. Coste uno. Si usas funeral, invocador esqueletos. ¿Vale? Por uno, usas funeral, pierde una carta a la mano, pero invocador de esqueleto Es barato. Si ha usado Funeral 5 o más veces, sin incluir esta vez, sí, es sería ya la sexta, la sexta, el sexto Funeral, durante esta partida, en vez de invocar dos esqueletos, invocar dos Lich. Sí, aquí tenemos una carta para los mazos de Funeral y que también sirve para mazos agro, ¿no? Porque en turno uno, incluso siendo primero, meter dos esqueletos puede ser doloroso para el rival. ¿Qué te parece esto, tío? Pues esto va en el, también en la mecánica de la legendaria. Uh -huh. Una forma muy barata y rápida de obtener mesa. Exacto. Porque, eh, ¿cuál era la fuente más rápida de obtener mesa actualmente? Era o jugabas el esqueleto rockero eh, por atajo sí. y lo perdías. Por coste 3 metías 3 bichos. O eh, jugabas a la de la pala y, y entonces sí llenabas la mesa. Pero tienes que gastar un punto de evolución. Uh -huh. Estás atrapado en turno 4 o 5, dependiendo de quién, de quién eres. Sí. Esto no depende de esas cosas puedes hacer en turno 2 meter cuatro bichos en la mesa de coste 1. Por ejemplo, y son sombras. Por, por coste 1 estás haciendo la sombra de lo que has matado, la sombra del hechizo uh -huh. y los dos esqueletos. Por coste 1 estás consiguiendo cuatro sombras. Bastante eficiente, eh. Joder. Pensando en sombras muy eficiente. Y ya lo de los liches, pues mira, es un regalito. Sí, sí, consiguen no <laughs> llegar a un tanto funeral, pues encima lichen, uh -huh. ¿no? Está bien. Está muy, muy mm -hmm. bien esta carta. Me parece una de las mejores que le podía venir a esta clase, pero, pero muy, muy sí. buena. Y esta en ilimitado te digo yo que va a ser importantísimo <laughs> Sí, yo creo que sí. Madre mía. Loratomi. A ver, Nigromanta amistoso por 6, un 4, 5. Invoca un fantasma y activa reanimación 4. Esta la veo ya de muy, eses... muy cara. Um... ¿Qué te parece a ti? Muy cara, muy cara ¿no? En general, mm. muy, muy mm. cara. No tiene capacidad de hacer nada al evolucionar. Sí, la reanimación Fandom. 4 ya hemos visto Fandom. que tampoco Fandom. es lo mejor. Sí, está. Mm. Parece que hace muchas cosas, pero está pagando mucho. Y por ese coste, nigromante puede hacer cosas mucho mejores. Así que, para la siguiente. Ah, esta, esta, es mm. esta es arena. Esta arena. Esta, en cambio, para pues, esqueleto, por 3, 1, 3, 2, con embestida, última voluntad, activa nigromancia 2. Inflige de daño al líder enemigo. Bueno, pues aquí tenemos carta para agro que costa 3, el famoso costa 3, que tiene mucha reanimación ahora mismo y hace daño cuando muere. ¿Qué te parece esto a ti? 3 en vestida de tres de ataque. Es worth. Mm. Siempre. Y vale, gastarte en eh, en comienzos de la partida, pues puede llegar a, a ralentizarte un poquito, que va a haber. Caer, eh, empieza a conseguir sombras, pero como si no hubiera un mañana. Y dos puntos de daño, pues se lo merecen. Ese es dos de negromancia que estás gastando, uh -huh. sin duda. Es un bicho que ya está bastante bien. Por tres estás matando un bicho que tenga tres de culo. Sí. Sin tener que gastar recursos. Uh -huh. Y si encima haces daño a la vez, pues ni siquiera ni uh -huh. tan mal, ¿no? No, no, está muy, muy bien. Y el zombie lado por dos, un dos, dos. Si usas nigromancia, ganas alto. ¡Hala! Mira, qué bien combina con la anterior, por ejemplo. <ríe> <Sí>. <ríe> ¿Qué te parece esto? Es que puedes estar pegando de cuatro a la cara uh -huh. y quedándote un bicho dos dos. en el vivo. Uh -huh. Eso está muy bien siempre. Me, me parece que la gente está spameando el nigromante agro con razón. ¿eh? No, no, nigromante. <laughs> lo bueno que tiene el nigromante, viendo lo que hemos visto ya, uh -huh. y. Uh -huh que es muy rápido lo que estamos viendo y tiene una mesa que encima los bichos son un pelín más fuertes sí porque tienen ese, ese puntito extra de fuerza y seguimos teniendo al tiro de idiota, sigue estando ahí sé que en el turno, el turno anterior al que sean fuertes los de imperial eh, tú ya eres fuerte y mientras tanto estás haciendo cosas que el rival tiene que estar y si responde te está generando sombras y a ti no te duele conseguir sombras uh -huh. porque le vas a sacar partido es muy sinérgico. Por eso, a mí Nigromante me parece que es, es más tranquilo. No es tan brilli, brilli como las otras clases. Pero cuidado porque es constante. Vaya. Bueno, pues. Pues la carta <laughs> queda roba Nigromante matando cosas. Sí, siempre tiene que haber una. Por da uno uno, preludio, soy si otro comandante aliado en juego. Destruyo uno y roba dos cartas. Increíblemente buena. Se fue kill, increíble, que valía uno con atajo y hacía esto. Esto vale un poquito más caro. Pero dejamos un 2-1 en mesa. Así que tampoco está tan mal. Correcto. Y si a eso le sumamos que en su forma sin evolucionar parece una tía de Holo Life que <laughs> se llama Towa. <laughs> pues mejor todavía. Nah, es El combatiente es un sustituto. Sí, totalmente. Es una carta sustituta de otra carta que ya conocíamos. Es para no perder la mecánica. Exactamente. Y quieres denotar de, de que no es un sustituto directo y que va a ser un pelín inferior. Sí. Pero sigue siendo útil. Se va a usar. Y tenemos cuando se ataque, pues no está nada mal. Y te, le puedes sacar partido a los a los esqueletos que has sacado antes. A, incluso, recordemos que hay un esqueleto que cuando muere deja caer otro esqueleto. Pues esta señorita puede sacarle partido Hace a ella Es una ello. curva muy buena. O sea, mm. los fantasmas, incluso. Pegas un fantasma y el fantasma se va a exiliar. Pues te lo cargas. Claro, está muy bien. Es muy sinérgica con la clase. Ya lo conocíamos. Ya. Matarse a cosas de nigromante. Eso es así. <laughs> sí, parte 2. <dos. risa> bueno, pero vamos a, a vampírico que tiene también carta potente. Pasamos con six lobo legendario por 6, un 42 con embesida, que puede atacar dos veces por turno. si este comandante ataca, obtiene poder de asalto y el primer y el próximo daño que reciba se reducirá a 0 así, que él pega, no recibe daño y gana el asalto. ¿Vale? Y al final de, y después después de haber el después elimina ese efecto, supongo que el asalto supongo que después de haber pegado la segunda vez, ¿no? Porque si no no tiene sentido. Arcano. A ver, eh, si, eh, si lo leemos en inglés, sí. dice Strike, eh, Gain Storm and the following effect. Por lo tanto, el, el asalto sí. y el efecto lo gana durante la animación del Strike durante la animación de estar atacando. Ajá, sí, cuando está atacando es cuando ganará. Y eso sería exacto el siguiente punto de daño que sería en eh, lo que venga después de la animación de atacar, que es el choque uh -huh. se reduce a cero. Y entonces el segundo ataque sí que sería con asalto Exactamente. Y lo puedes hacer donde Exactamente. Pero pierde la habilidad de Strike. Claro, claro. Que es lo de dar asalto porque ya lo tiene paciente. Exactamente. Y lo de la reducción de daño. Vale, pues con Arcano saca una copia. Y con Arcano Celestial saca dos copias. Pues esto es muy sencillo. Pega muchas bases, <laughs> puede limpiar cosas y encima pega la cara. Así que lo hace todo este chico. Eh, maravilloso. ¿Qué te parece a ti esta carta, Nipper? pues han sabido coger muy bien lo que es el personaje en Granblue Fantasy, uh -huh. que es uno de los bichos que en autoataque es más estúpido que en el juego. <laughs> y lo han, lo han pegado perfecto. O sea, nada más entrar, puede pegar, cuesta bastante, igual que cuesta sacarse en el maldito Granblue. <laughs> <laughs> pero es un bicho que puede tener cuatro ataques con asalto en esta clase, y aún encima se puede clonar a sí mismo. Exacto. Por, lo que, por su costo original. Es un bicho por 6 de ataque, eh, por seis de coste, 4 de asalto, siempre y cuando haya podido chocar con alguien, por lo que requiere de que el rival haya un objetivo contra el cual chocarlo, eh, pues está muy bien, porque sabemos que en esta clase se han llegado a pagar cosas por gente con asalto. Uh -huh. barra No nos olvidemos de la Imp que se llegó a jugar durante mucho tiempo. Pero es que además puede clonarse. Ya con la primera clonación, con el primer arcano. Es estupendo, porque son 8 de daño siempre y cuando haya dos enemigos sí, sí. que no tengan. Y que no tengan guardia y no, y no los hayas podido. Uh -huh. matar. Y ya, si vamos a la tercera parte, pues a fallar, Y encima es un must to kill, hay que matarlo. Claro, porque si porque no. Te a partir de eso. Sí, sí, sí. Y el asalto ya lo tiene de serie. Bueno. O sea, cuidado porque es un combatiente que en el turno. Si tienes bichos pequeñitos. Puede ser de detrimento contra ti. O sea, si te proteges con bichitos. Es peor, claro. Puede ser un. Claro, si quieres jugar en torneos, es mejor no bajar nada, incluso. Curioso. Exacto, porque no podría hacer nada. <laughs> Qué bueno. Si no tiene un bicho, no podría hacer nada. Es como cuando llega el turno de que jueguen a mundo. No dejas a nadie en la mesa para que el mundo no pueda chocar. Exactamente, es lo mismo. Qué guay. Esto es, hay que tener la misma mentalidad en mm -hmm. ese sentido. Pero. O tengas bichitos, y esos bichitos puedan morir por él, y fueran tus únicos guardianes, te estás suicidando. <laughs> pues aquí tenemos la otra legendaria, un 10-2 por 7. Última voluntad. Si Gansas es activado, inflige 4 de daño a todos los enemigos, líderes combatientes. Si Avaricia es activado, inflige 4 de daño a todos los enemigos, líderes combatientes. Si Locura es activado, inflige 4 de daño a todos los enemigos, líderes combatientes. Vale, lo vamos a jugar como fragmento con cuenta regresiva 7. Al comienzo de. A ver, aquí. Al comienzo de tu turno, resta una defensa a tu líder. Resta uno de la cuenta regresiva de este amuleto si tienes más puntos de evolución restantes que el oponente. Y con la última voluntad, pues lo sacamos, ¿no? Y ya está. 12 de daño si tiene todos los efectos. ¿Existe un amuleto que mete todos los efectos? Pues creo que os lo he dicho ya. ¿Qué te parece a ti, Níper, ¿Esto? <laughs> Eh, básicamente, la sinergia esa. <laughs> esa. Sinergia estúpida. En cuanto lo tengas, lo tenga, no juegas como fragmento, tiene un cooldown, eh, una cuenta regresiva elevadísima, pero que se puede reducir si no gastas evoluciones. Uh -huh. mm, estás ahí todo el rato esperando, y en el momento anterior en el que se vaya a romper el primero de ellos, juegas el amuleto. Y a partir de ese momento, cada vez que entre uno de estos, mm, vale. Al comienzo de tu turno, tal y cual, sí, sí, no tiene voluntad. hace esto, la tiene voluntad. Estampémoslo, tiene muy poca defensa suficiente sí, sí. para que se suicide. Es lo mismo que el otro, como me deja en uh... mesa, como me dejas en mesa, te levantan. Sí, sí, pero es que ahí no acaba la cosa, ¿eh? es de, uh -huh. Ah, que no me ha dejado mesa. No te preocupes. No tengo que suicidarlo para matarte. Es un 10-2. <laughs> exactamente, <laughs> exactamente, lo tienes que matar. Lo único bueno que tiene es el tema de que si muere en el turno del rival, entonces eh, solo pegaría 8 de, de daño a la cabeza. Porque la avaricia no se activaría. Sí, sí se activa, ¿no? Eh, con el amuleto se, se activa, eh, ¿no? Porque activa todo. Pero no en el turno del rival. Ah. Sí, no lo sé. No sé si el amuleto parchea eso. Porque dice que está activada, ¿sí? sí. Porque dice que está activada siempre. Uh. Mm. Vale, en teoría, la avaricia está pensada para que no pase. Sí, te entiendo lo que, que decir. Pero con el amuleto puede ser en el turno del rival también. O sea, es o te comes 10 o te comes 12. Tú mismo. <risa> <risa> y encima son en tres fuentes de 4 para poder pasar por encima de cualquier limitador. Sí, 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 rival. es increíble. Me parece una barbaridad. es, esto es, es, es muy exagerado. Esto, esto y amuleto es un arquetipo. Ya está, así casi. No, no, si ya te digo, en mi Discord Hay a hay uno que de verdad Le ha... ¿Cómo funciona esto? <laughs> ¿Qué tal Itamaru? ¿Te, te, te gusta esta carta? <laughs> <laughs> más que está jugándolo con Six, por si acaso Madre mía Bueno, pues aquí tenemos otra carta muy buena Demonio Glotón, un 2-8x4, mucha vida No puede atacar Cada vez que el ataque o la defensa de este combatiente Son aumentados con un efecto durante tu turno Destruye un combatiente enemigo al azar y restaura 3 de defensa a tu líder. Y al final de turno obtienes más 2 más 0 si Avaricia se activa. Es decir, si se activa Avaricia, activa su habilidad. Y si por ejemplo lo montamos en un vehículo, pues también, ¿no? Es un bicho muy defensivo, mucha vida. Con la evolución, gana guardia. Que es importante. Quiero recordar. ¿Gana guardia o no? ¿O me he inventado? Me lo he inventado, ¿no? ¿O no gana guardia. Vale, pues no si Puede atacar, perfecto. puede atacar con la evolución. Vale. Sí. Y si la evolución no puede atacar. No, pues bicho defensivo muy bueno que va eliminando cosas, se las va comiendo y te va curando. ¿Qué te parece esto? A ver, es un petabichos por no hacer nada. Sí, sí. O sea, <laughs> es de: He robado una cuarta más de lo que toca o tengo la muleta de la mesa. Mm. ¡Oh! Que me he cargado un bicho y me he curado. <risa> <risa> y esto va a pasar durante todos los turnos, mientras no me mates a un bicho que tiene 8 de culo. Exactamente. <laughs> Venga, mátalo. Esta, esta carta es estupenda para, para pensar en el mazo ese lo que estamos diciendo. Amuleto, uh -huh. siendo diablo y este. ¿Por qué? Porque siendo diablo y el amuleto es lento. Sí. Y este bicho, pues dice. Pff, mira, yo estoy aquí comiendo mientras tanto, eh, gasta recursos, por favor. Gástalos porque, porque si no voy a seguir comiendo. Eh, Exactamente. no está avanzando y después viene con el viene ahí el loco Six y, y tenemos a Siendo Diablo que también se puede jugar desde... Mm. Interesante. Siete, no me cuesta 30. <laughs> o sea, uf, cuidado, cuidado porque hay mucho daño directo a la cabeza y este es control. Este dicho es muy doloroso. Totalmente. Culo, control totalmente. El en va el control en vampírico, sabemos que es muy doloroso. Sí. Y hablando de control vampírico, otra carta. Si es que va todo sí. para lo que va. caballero oscura del purgatorio por 4-4-4. Con guardia, preludio, restaura 4, de defensa a tu líder. Está muy bien. Y ahora, materialización. Sí. Invoca esta carta al final de tu turno si locura se ha activado. Después exilia a todas las caballeras oscuras del purgatorio de tu mazo. Es decir, si tenemos locura activa. O hemos bajado el amuleto, ese turno. Esta muchacha sale del mazo y todas las que quedan del mazo, pues nos las quitamos. Y si tenemos una en la mano, pues por lo menos tenemos una cura de cuatro con un guardia que está bastante bien. ¿Qué te parece a ti, Sniper? Pues en el sentido de que tú estás pensando de que cuando tienes el amuleto, uh -huh. eh, el siguiente turno es el turno que vas a ganar. Pues qué mejor forma de ganar más todavía de ponerte un guardián. Que entra gratis. Uh -huh. Sí. Que te exile las cosas del mazo, te da igual. Incluso te facilita que te puedes robar otra fuente de daño, porque esta no es una fuente de daño. Tú estás pensando. Y quitarte la posibilidad de robarte una carta que cure y aumentar las posibilidades de robarte una carta que te deleta. Sí, exactamente. Es todo sinergia pura y dura. Mm. O sea. Y encima te estás protegiendo. Que la juegas de la mano, una colección de 4 con Guardian 4-4 por 4 más También, es, que o sea. es buena siempre, sí, buena siempre. Cartaza. O sea, es buena en las dos formas. Mm. Yo creo que se va a jugar eh, desde la mano para ir protegiéndote, igual que el otro, para poder controlar la partida. Mm. Y cuando juegues el amuleto, pues va a popear desde el mazo en la mesa. Ya está. Ah. O sea, te prepara para el turno de letal. Y eso siempre viene muy bien, un mazo de, de control. Jale llena la, la calamidad. Por 3 un 2-1, no puede ser atacado. Cada vez que este conveniente ataca, gana más o más 0. Preludio el próximo daño que reciba. Vale, bicho molesto, ¿eh? Un bichito que <laughs> tiene una habilidad que. Tiene poca vida, pero tiene una habilidad que el próximo daño no le hace daño. Y luego no le puede atacar y cada turno va ganando ataque. ¿No? Pues. Para un mazo agresivo tiene buena pinta, ¿qué te parece a ti? Pues, otra que han plasmado muy bien. De la... Porque está en el juego de Gran uh -huh. Blues si y recibe daño, se vuelve prácticamente inútil. Ah. Entonces, tú, tú puedes protegerla, a que todo el daño vaya a todo el mundo menos a ella. Pues aquí directamente han dicho: no la puedes pegar. ¿Por qué? Porque es waifu, ya está. No, <laughs> no se puede waifu. tocar. Y entonces ella directamente está teniendo que por 3 es un 3-1 uh -huh. eh, que el primer combate lo gana. Sí o sí. A no ser que el otro tenga el golpe letal y entonces ya se muere en el proceso. Sigue pegando de tres. Uh -huh. que has pagado tres previamente? Es... Eso puede llegar a doler. Uh -huh. Porque no tiene impacto real en el momento de entrar en la mesa. Y etc. Pero puedes utilizarla dos veces. La primera con tres de ataque y la segunda con cuatro. Si te sobrevive, incluso podrías hacerlo por una siguiente vez uh -huh. de mucho más. Uh -huh. Sí, más. Sí, si te estás pegando con, por ejemplo. El combatiente este de... que tiene cero de ataque, que es el láser orbital de, de la clase Rúnico, pues esta señorita pues, podría sobrevivir incluso un turno más. Mm. ¿Quién sabe? Eh, es una carta interesante. A lo mejor queda un poco rara, tal y como estamos viendo, pero para el control sigue siendo otro bicho más que está ahí molestando y sigue limpiando la mesa del rival para quitarle opciones. Mm. Incluso para agro, yo la veo, ¿eh? Si es, sí, sí, es coste ver, 3, te la ver, puedes comer sí. con bal Y si cuela, cuela y no te la puedes matar, pues puede ganar la partida solita. Sí, sí, como se haya subido un poquito el ataque, ya sí, sí. ¿Está? está bastante interesante. Puede estar muy bien. Tenemos a Skull, buscador de la libertad, por 2-1-2-1 con embestida. Si vengas has activado, gana salto. Si Avaricia es activado, gana más 2 más 2. Así que tendríamos, si tenemos Avaricia y Venganza, un 4-3 con Asalto. Por 2. Nada mal. ¿Qué te parece esto? Y con Evolución Completa. Y con Evolución Completa, cierto. Pegaría de 6 con la Evolución. Que por 2 podemos tener un bicho con 4 de, de ataque en Asalto. En esta clase. Es como una general oscura por 2 si se cumple todo. Eh, sí. <laughs> Vale, que es un poco más complicado sí. que con la general oscura activarlo todo, pero ya de por sí, solo con el mismo requisito que la general oscura, es un 2-1 con asalto por 2. Mm. O sea, es la mitad por la mitad del coste. Sí. Es una general oscura, pero que hay que jugarlo más veces. Exactamente. Interesante esta carta. Está muy bien. Mm. Cualquier bicho que tenga asalto por un coste similar a la fuerza que tenga, la defensa de. ¿Vale? Uh -huh. Tú no vas a pensar en proteger a tus bichos en esta clase. Eh, cualquiera que tenga el mismo ataque que el coste y asalto es rentable en esta clase. Y además tiene el añadido que siempre un 2-1 con, con embestida parda en algún momento de la partida. Y eso. Sí, eso, eso ser. Sí, sí, eso lo tiene muy bien. Y con avaricia, incluso piensa en turnos iniciales de la partida uh -huh. que activas la avaricia. Sí. Estás metiendo un 4-3 por 2. Sí, sí, sí. Un removal muy bueno es como oh. sobreviva es muy molesto. Está muy bien esta carta. Muy eficiente. Y que tienes que matarlo. ¿No? Porque no puedes, no puedes regalar puntos de vida contra esta clase. No. Está muy bien. Instinto asesino devorador. Consta 3 Inflige un de daño a ambos líderes. Y a todos los combatientes aliados y enemigos. Y lo hace a dos bases. Así que hace uno y uno. Que mata a la legendaria nueva, por cierto, que tiene dos de vida. Eso, sí, sí. <laughs> eso como añadido. Pero aparte, un, creo que es un área muy buena, ¿no? Por 3 dos de 2 en área. En el early de la partida puede ser muy determinante. Y también te ayuda a activar locura. ¿Qué te parece esto? No solo eso. También tiene otra cosita aparte. Eh, no solo activa locura, uh -huh. sino de que hace dos ticks de uno de daño. Eh, Sieno Diablo es un 10-2. Y cuesta 7. Puedes jugarlo y sin gastar puntos de evolución o arriesgarte a que te lo exilie tu rival, activa lo mismo turno. Sí, podría hacerlo. Está muy bien. No, y... y eso está muy, Pero muy bien. Pero yo creo que ya, solo porque sea un por un areado, eh, me parece increíble la carta. Y solo por eso. Y luego la sinergia que tiene eh, 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 es buenísima. Lo más importante es el tema de que son dos fuentes de uno de edad. Mm. Que para la locura es lo importante. Sí. Hacerte fuentes muy poquitas de daño, pero muchas. Sí, ayuda mucho con la locura. Y con las curaciones que hay, pues puede ser muy, muy determinante sí. una carta como esta. Está muy bien. Pero muchísimo. Muy, muy buena. Hablando de curaciones, Vampiro Carmesí, un 1-1 por 1 tiene robo de vida. Si locura no se ha activado, inflige una de lider, Si locura se ha activado, más 2 más 2 y embestida así. Si se, locado, si se ha activado locura, pues un 3-3 que nos cura. Si no evolucionamos, nos cura más todavía. Y vale muy barato, vale uno. Me parece muy buena. ¿Qué te parece a ti? Pues lo, lo has dicho tú. O sea, eh, si no tienes locura, te ayuda la locura mm. y te puede curar el daño que te ha hecho. Y si tienes locura, pues tiene la opción de pegar instantáneo y curarte un montón, porque con locura te haces mucho daño. Esto, sí. eh, al fin y al cabo, necesitas curaciones por todos los lados. Y esta es una opción extra. Y opciones nunca vienen mal. Al costar tan poquito, o encima puedes dárselo de comer a Baal y... Por ejemplo, sí. Súper bueno. Es, es muy, muy rentable en todo. En absolutamente todo. Es un 1 por 1 Todo lo que cueste uno, que tenga habilidades, es bueno. Y el robo de vida lo tiene. Si calas ma muy mala en algún turno, con una devota puedes curar tres. Y no está mal. Mm. Está bien. Me parece interesante. Tú lo puedes jugar en el turno inicial sí. y a partir de ese momento, el turno 1, lo juegas a él. Claro. El turno, dos, zarpazo, Y te cura. y Te cura. estás curando. Uh -huh. Interesante. Y así, constantemente. Clink, 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 clink. Sí, sí. Es muy eficiente. Berserker uh -huh. diabólico por 5.55 en vestida. Preludio inflige uno de daño. A un líder al azar. Activa <laughs> este efecto tres veces. ¿Por qué? <laughs> bueno, pues aquí tenemos la lotería. Es un 5-5 y hacia y, y, y a, a, a donde él quiere. Así. Una carta que hace lo que quiere. ¿Qué te parece esto? Pues caga lo que <laughs> quieras, pero en su casa. En mi mazo. No. En mi mazo no. Que si habláramos de la legendaria que hacía muchos ticks de daño a, a donde le apetecía, pues vale, te lo compro. Pero es que este... Los daños que hace son muy poquitos. Sí. Son aleatorios. Eh, es muy caro. ¿Dónde los meterías? Es muy caro. No quieres jugar en un mazo de locura, quieres que el daño te vaya en fuentes de uno a ti, no al rival. Mm. Que quieres hacerle daño al rival, no quieres que el daño a ti. <laughs> y es un 5-5 por. 5, no... Que vale, tiene investida de serie, pero que hay cosas mucho más baratas que puedes utilizar y que puedes jugar alrededor esto de Es una ellas? troleada. Esta es carta arena. esta está, carta arena. Eh, como te, como te toca la lotería y este es un mazo de locura, <laughs> te acelera un montón. Sí, sí, sí. Pero como no seas. Como no sea así, tú y yo sabemos que si tú juegas un mazo de locura, los daños van a ir a la cabeza. Sí, totalmente. Y si juegas un mazo de locura y no te quieres matar, te van a ir a ti. Sí, sí. O sea. Esto te va a trolear y te va a cabrear. Luego maligno. Que no es mala la carta, pero el que sea tan aleatorio me estresa. <laughs> Luego maligno. Un 2-2 con golpe letal. Básicamente eso, ¿vale? Un 2-2 con golpe letal. Y ahora con un momento 7, invoca tres lobos malignos. Todos los lobos malignos. Aliado no tiene la habilidad. El daño que reciba por efecto de velocidad a cero puede recibir daño al ser atacado. Bueno, pues esto es una carta de arena. Aunque un 2-2 golpe letal por 2 no está mal, ¿eh? Quita, ¿eh? Quitando el preludio, como 2-2 golpe letal, puede que en algún escenario pudiese usarse, ¿no? ¿Qué te parece esto? Mm. Es que no, yo creo que los mazos van a ir rodeando todo el rato su mecánica, ya que tú mm. estás pensando en en ganar cuanto antes posible. Quita ponerte opciones de que te toquen algo que no sea tu mecánica, mm. lo veo contraproducente y ralentizarte. Entonces, en ese sentido, no creo que esta carta se llegue a jugar mazo bien pensado. Que en sí es una carta buena, porque son 2-2 con golpe de tal, y si juegas por siete, te estás ahorrando un punto porque estás metiendo cuatro de estos bichos, mm -hmm. pues sí, está muy bien en sí mismo. Pero no lo veo. No lo veo a la hora de pensar... Voy a ganar gracias Porque a ¿Por qué este, meto esto en mi mazo? Voy a a ¿Por qué me esto en el mazo? Exacto. Como acabe. Cuando hay otras cosas que pueden ayudarte infinito más sí. alrededor de tus mecánicas. Lo siento lobo maligno, pero no. no. Lo siento. Diabla Perpicaz. Preludio roba una carta. Última voluntad. Al comienzo tú tu sientes tú, no roba una carta. Sí, tenemos por cuatro un tras, -tras que nos da dos cartas virtualmente. Interesante. Mm. Y eso. Eh, por 4, 1, 3-3 que nos va a dar una carta y luego otra. Tiene, ¿tiene buena pinta que no Bueno, realmente en cualquier vampírico. ¿Qué te parece esto a ti? A ver, su coste es alto. Mm. Porque es un coste 4. -4. 4 sí. Esto es por lo que lo está pagando. Y te está activando la avaricia, sí o sí. Había un bicho que, lo, que lo se usaba mucho que era 2. Te hace un tick de daño y cuando se muere robas una carta para la avaricia sin Exactamente. Turno. Y se jugaba. Y se jugaba bastante bien Mucho, mucho Pero en parte se jugaba muchísimo Porque era un coste 2 Y no te dolía En ningún momento sí En ninguna circunstancia te dolía Coste 4 te puede llegar a picar Sobre todo porque Ya estás pasando del coste 3 sí. El coste 3 es una barrera mental mm. muy grande. Que te activa, la, te activa la avaricia Correcto Pero ¿Le vas a poder sacar partido? Con el mana que te sobra Poco Ahí está mm. la pregunta Quizás 4 ha sido... Entonces, si costase 3... Tres... Y tuviese peor la estética. Sí, como la barda antigua. Sí, sería una buena carta. Correcto. Pero sí, creo que es lo que tú dices. Al Balas 4, como que como que pierde, ¿no? Pierde mucho. Es una, es una barda más gorda mm. en cuestión de todo. Y también en un puntito más de coste. Y la barda era muy buena. Porque era muy fácil matarla. un uno 3. Exactamente. Eso es un 3-3. Es un poco más fuerte en todo, en combate. Pero. No sé. Que supere esa barrera mental del 3 al 4. Mucho. Me parece que es un salto más grande de lo que aparenta por el coste. Creo que Vampirico tiene mejor una forma de robar. Que esto, seguro. Correcto. Mm. Aún así son dos robos. Y siempre podemos pensar alrededor de ellos. Pero. Es que es esa barrera que a mí me. Ella está bien. Con... Sí, yo creo que es mejor pues hacerte con... dos de daño y robar dos cartas. Por ejemplo. Que... Y es que estás robando el doble que con la de Fase 2. Pero es eso. Te calles, móvil. Vamos a ver la siguiente. Bueno, pues ya vamos por clerical. Uno, el ilustrado. Uh -huh. Por 2, un 1-1. Uno, uno. Tiene guardia. Preludio, el próximo daño que reciba. Se reduce a 0. Arcano. Inflige 11 de daño en combate enemigo. un buen número. Arcano el arcano celestial. <laughs> todos los demás aliados, líder y combatientes, obtienen la habilidad. Resta uno de cualquier daño recibido. Es decir que. Nos hacemos muy, muy poquito daño. Lo bueno es que es muy baratita, es un 1 no guardia y aguanta un golpe gratis, ¿no? Y luego también sirve de remover. ¿Qué te parece a ti, Nipper, esta carta? Pues, a ver, la carta en sí misma tiene varios puntos a su favor. Es un 1-1 con guardia. Ya de por sí, en la clase en la que está, se le puede sacar un partido. Si ya pensamos en los arcanos, el primer arcano es un poco... Yo lo bombazo porque mm. sí, ya está. O sea, no, tiene un, no tiene un partido real. O sea, sí. No quedas no en eso como es la mecánica que estaba deseando. <laughs> Pero su arcano 15, el arcano celestial, con fuerza es una bestialidad. Porque fuerza reduce el máximo de daño que pueden recibir estos. Sí, sí. Y después le redescubriría en uno el daño. Mm. Entonces pasaría a. Bufar muchísimo la mecánica de ahora sí se podrá jugar fuerza. Ahora, uh, Depende, habrá que verlo. De que mm. Lo bueno es que es muy barato el bicho. Y no, eso está claro. ¿eh? Bueno. Hay partido por el tema de la guardia. Y, y sí. si llegas a tener el arcano este con una utilidad, pues mira, es un tú mueres, pues. sí, sí, <laughs> tú mueres, exactamente tú mueres, mata cualquier cosa. ¿eh? Mm. Está muy bien. Bueno, casi. Sí. El, el pescado era. Es verdad, como... hay cosas que no se puede matar con él, es verdad. No está bien esta carta. Pero bueno, ¿qué? ¿Algo más? Más que nada porque tiene, tiene cosas para sacarle partido. Pero depende de mm. que lo demás pueda funcionar. No es una carta que puedes pensar en ella como el... Sí, es, co es muy barata también, es ¿eh? un añadido, ¿no? Mm. Y xenobu Coste 5, 2, 6. ¿Puede evolucionar sin usar puntos de evolución? Al final de tu turno, restaura 4 defensa a este combatiente si este combatiente recibe daño y no es destruido. No podrá ser atacado hasta el final de turno del oponente. Fragmento 3, cuenta regresiva 4. Al comienzo de tu turno, resta 1 de la cuenta regresiva de este amuleto si tiene más puntos de evolución restantes que arriba. Y con la evolución no hace nada especial, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos un bichito que puede tradear, se cura y encima no, le, no lo pueden atacar, ¿eh? así que... Es bastante molesto. ¿Qué te parece a ti esta carta, Nipper? Está un poco encerrado en ciertas caras. Eh, si lo juegas por, por su cristalización, uh -huh. por su fragmento, eh, podemos pensar de que estamos en la clase adecuada por los amuletos. ¿Sí? Porque hay una, hay ciertas cartas que si, dependiendo del número de amuletos, hacen cosas, como la vaquera. Exactamente. Claro. La vaquera, como de cosas puede sacarle mucho partido. Es un bicho con mucha defensa y estamos en la expansión en la que vuelve. Uh -huh. Ahí podemos pensar en el tema de que eh, en el turno del rival, si este bicho ha atacado y ha sobrevivido, nadie le va a poder tocar. Y normalmente lo evolucionarás para poder sacarle el partido. Sí. Darle supervivencia. Entonces tendrías con la iglesia un bicho con 8 de ataque el siguiente turno. Sí, sí, sí. Pensando en eso. Eh, pero claro, volvemos a lo mismo de antes. Eh, si lo juegas por, por fragmento, espérate tus turnos. Si no lo juegas por fragmento, gástate 5 para sacarle partido en el siguiente turno. Uh -huh. es, es eso de que si se puede jugar alrededor de entonces, bien, si no se puede jugar alrededor de la iglesia, porque hemos visto que los rivales van a ir a fuego rapidísimos. Haciendo muchas cosas en las cuales tienes que responder, pues ahí a lo mejor tiene un pequeño problema. Uh -huh. No sé. Sí. Yo eh, soy, un poco, soy un poco pesimista con la expansión de clerical ahora mismo. ¿No, ¿no Entonces, piensas que la iglesia ayude mucho? Es que fue muy potente en su día. Yo te digo que creo que va a ser un, muy buena. Es mi opinión, claro. No, no, yo creo ver, que va a ser una pasada. Clerical, clerical siempre sorprende en el tema de que decimos, ah, esta no, 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 pues a, acaba siendo importante porque aguanta lo suficiente para poder hacer lo que quiere hacer. Y con Ra y estas cosas siempre sí. vamos a tener formas de ganar las partidas. Pero dependen mucho de muchas circunstancias. Y en estos momentos, al menos de que el meta no existe, sí, porque no estamos la gente experimentando mm. cosas muy locas, pues clerical depende enteramente de que de que salga de los demás clases que puede tener mucha sinergia de por sí misma, pero ahora mismo, eh, hasta que se vean los mazos bien configurados, no sabría. Porque estamos viendo que todo esto depende de la iglesia. La iglesia que depende de que tus bichos sobrevivan por cierta de defensa, sobrevivan un torno a la cabeza. que es de guardianes? Tienes que tener la posibilidad de que los guardianes existan, que no te les quite la guardia uh -huh. a aquel, aquel bicho, que los exilen con aquel otro bicho, etcétera, etcétera. Habrá que ver, ¿no? Depende de tantas cosas mm. Ahora mismo depende de demasiadas cosas Vale, es normal, estamos al principio A ver la siguiente mm. Zalmelina, Sacerdotisa Solar 1-1-5 con Guardia Mientras la defensa de este combate sea 2 o menos, inflige 2 de daño al líder enemigo cada vez que un combatiente aliado ataca ¿No? Pues por 3 1-1-5 con Guardia Mucha vida sí, Y mucha sinergia con la, con la Iglesia Aparte, si está dañada, pues todos nuestros demás bichitos van a hacer un poquito de daño y también agrademos un poco más. ¿Qué te parece esta carta? Pues esta, por ejemplo, es muy buena, como esto en las dos y en uh -huh. porque si, si tienes la iglesia ya puesta en la mesa y la juegas y evolucionas, entonces podrías matar a alguien que tenga 5 de ataque y después pegar con el resto de la mesa. Por estarías ejemplo. haciendo mucho daño extra. Gratis uh -huh. todo el rato. Y seguir haciendo a un guardián 1-2 por coste 3. Este era un 3-3 en este caso, porque lo habéis evolucionado previamente. Un 3-2. Un 3-2. Claro, otro. depende de que has podido dañarla. Si no la puedes dañar, pues que el rival la dañe. Pero normalmente la van a dañar íntegramente. Sí, la van a matar. No la van a dejar de Tiene guardia. Es muy fácil de que ella sea el primer objetivo. Estamos hablando de un bicho que es un guardián que si está en la mesa dañado y vivo. Entonces hace cosas en el siguiente turno los aliados. Mm. Eh, es eso, más que nada lo veo por sí. Si tú tienes la capacidad de utilizarla en ese momento y dañarla lo suficiente para que se active, el resto de cosas en la mesa harán cosas. Sí. Eh, depende mucho de, de lo que puedas tener previamente a ella. O sea, turnos iniciales, muy bien, porque por tres, es un 5 con guardia y la mecánica de guardianes, puedes sacarle mucho partido. Te puede dar muchos turnos de supervivencia, muy importante. Pero a partir de ahí está el abismo hasta saber si le podemos hacer al partido real. Sí, me parece una carta interesante y es buena. Tanto si no te la tocan, pues puedes pegar mucho. Y si te la tocan, pues si está dañada y tiene dos de vida, pues está muy bien. Vamos a ver la siguiente. Aquí es por la iglesia. Esta carta no es nueva, señores. Se sí, otra iglesia del pináculo aliada en juego, roba una carta y destruye este amuleto. cada vez que un aliado de clase clérica la ataca, dicho combate inflige un daño igual a su defensa. Vale, pues eso es lo que hace. En vez de pegar con el ataque, cuando tú atacas, haces daño igual a tu defensa. ¿Qué decía algo de esta carta, Niper Pues ya la conocemos. Es una carta que ya hacía sus cosas en su día. Eh, normalmente no se suele jugar lo primero de todo, aunque vemos. Uno, tiene coste 1 para poder jugarla fácilmente con otras cosas. O sea, tú haces tus cositas y en el momento en el que le quieras sacar partido a los bichos que tienen bastante defensa, eh, el rival le pegas la sorpresa. Porque tienes a lo mejor a la, a la niña esta que es un 1-5, y el rival dice, ah, no la mato, ¿qué más da? Y el siguiente turno hace tapaclín, jugo a la iglesia. Y el 1-5 de repente pega 5 a la cabeza. Y entonces ya, uy, uy, que eso ha picado. Vaya. Pero como la juegues demasiado pronto, el rival te los va a reducir la defensa a tus bichos sin matarlos y te va a estar ir utilizando la mesa. Mm. Eh, hay que pensar mucho cuando jugarla, de verdad. Es como un castigo, ¿no? Es decir, yo te puedo llenar la mesa de bichos y como, como se te ocurra ignorármelo, te va a caer una iglesia mm. que te va a acordar, ¿no? Nobody expects this. <laughs> Exactamente. <English. risa> Vamos a ver. Will, mira. El de vampírico. Por uno, no nos va. Restaura una defensa a todos los aliados. Supongo que eso es normal, clerical. Si Avaricia ha activado, inflige un daño al líder enemigo. Bueno, pues ya está. Avaricia en clerical. ¿Te has escapado ¿De dónde? ¿De <laughs> dónde <te> saliste? <laughs> Clérico siniestro. Ah, lo, lo, curioso, lo curioso es que complicado a pensar en activar avarice en clerical que no hay tantas fuentes de robo <laughs> la, la, iglesia la iglesia y el y el hechizo de robar no es que no es mal no es que, que no hay más. ya está <laughs> has quitado la campana has quitado ¿Sí? las cosas importantes el amuleto a ver te puedes jugar al hecho al que te pone el amuleto que cuando se rompe robas pero claro son cosas a muy largo plazo uh -huh. entonces eh, es un poquito xd lo que sí hey curas a todos los aliados mm. de cara a un turno de iglesia sí y les estás dando un más uno a los que están dañados claro está añados. bien eso está muy bien eso está muy bien porque si te los deja todos uno de vida y tú lo jugas a este de repente a los que tengas a uno de vida es como un bufo de más uno a más sí más. lo que dices es que mejor que la coneja sí tiene uno más de vida y tiene lo de la avaricia sí mm. es mejor correcto mejor, mejor es que es mejor que la coneja mm. O sea, es un bicho que es mejor que la Mirra. Y si tienes la grandísima casualidad de que tienes avaricia activada en esta clase, eh, eso daño ahí, sí, sí porque ¿Por qué sí? no? Vale, Ese hay. punto de daño puede ser importante. Curioso. Sí. Noe Barquera Bar Astral. Por 7, 1, 1, 1. Cuando entra en juegos, tiene más X más X, X igual a tu cuenta de vínculo. Uh, qué curioso. Si X es igual sí. a 10 o más, este combatiente evoluciona. Preludio, un comandante enemigo pierde todas sus habilidades, los cambios ya hechos a su ataque o defensa no serán revertidos. Y menos 0, menos 5, wow. Y ahora, como fragmento con cuenta regresiva 4, pues también lo puedes jugar. Y cuando se abre, pues no hace el preludio, pero sí que gana un Minecraft. Y en y... poca broma este bicho, ¿eh? Es fragmento 1. ¿Qué te parece? A ver, no hay su personaje de los de los que están ahí en el palestra de somos personajes grandes, personajes importantes para la historia de Gran Blue uh -huh. Fantasy. Y se nota, se nota, porque depende de los amigos. Ajá. Y aquí se, se ve perfectamente de que depende, de que hayan habido amigos previamente. No vale nada. Lo bueno, si estás hablando de un mazo en el cual tengas... La capacidad de generar guardianes porque sí, vaya a ser el amuleto que va cagando guardianes, el propio que pone la mecánica de los guardianes cuando se muere, deja caer guardianes, uh -huh. eh, amuletos como el del pollo que te genera varios pollos. Sí. Entonces, ahí este bicho puede ser muy, muy gor gorilado. Eh, está bastante bien. Y aún encima eh, evoluciona gratis si el vínculo es 10 o más. Por lo que puedes sacarle partido Podemos llegar a ver a Finland eh, Clerical. Puede ser. Mm. O Sería raro, ¿no? No qué? creo. Sería un hueco más ocupado. Que, puede, que encima se puede ocupar sin que tú quieras. Mm. Porque es alcanzado. Lo, lo bueno es que con poco vínculo, es decir, con un vínculo de 5-6, ya tiene unas características, unas estadísticas característica fuertes, ¿eh? Sí, sí, pero fíjate una cosa: como tengas vínculo 10, entonces es un. 13, es un 14-14. Es una barbaridad. Con... Es un 14-14 con embestida por coste 7. <laughs> es una alta barbaridad. Y ha inutilizado a un bicho del enemigo y le ha quitado un montón. Wow. E es muy bueno el combatiente. Jugándolo como, como amuleto es también muy bueno. Sí, sí, sí. Y encima tienes turnos de sobra para poder ir jugando combatientes y, y, y meterle cargas. Mm. Pero como tengas 10 cargas, el vínculo 10. Es que se vuelve automáticamente. Es un 14 14 Es un monstruo. Vestido. Es un monstruo. Qué curioso. Es una, es una bestia, bestia. Pero uh -huh. increíble. Puede salir bastante rápido, ¿eh? Fragmento 1 contra regresiva 4, o sea, rapidito, rapidito. Sí, a ver, tú lo juegas en turno 1, juegas combatientes. Baratos, sí, sí, empezás a jugar bichito. Y, y cuando se abre en turno 4, es que, como sea muy grande, el rival tiene un problema Pero gordo. Sí, sí, y además, imagínatelo con, con fuerza. Vaya, uf. Con fuerza, un con estadísticas infinitas prácticamente. En un mazo que se juega a muchos bichos. Y que encima va a ganar guardia y reducción de daño. Interesante. Ahí es otra mecánica más para poder. Mm. Mm. Vamos a ver. El mazo purificador. Bueno, ahora Vamos a la mejor carta de la expansión para Cleopatra. <laughs> Por cuatro, resta uno del coste esta carta cada vez que juega un amuleto. Bastante fácil. Y exiliar a un combate de enemigo por 4. Que puede ser pues, por 0, prácticamente. Si quieres. ¿Qué te parece esto? Sí. La mejor carta de la expansión. Para esta clase. Pero sin duda. O sea. Me ando en el fuego de que esta es la mejor carta. fíjate Porque ya la he visto en acción. Es estupidez. O sea. Es que no sé. Exiliar por 0. Me parece un poquito ya pasarse. Es que no sueles exiliar por 0. Uh -huh. Hay muchas formas de exiliar en esta clase. Sí, más otra exiliar más. Pero siempre, o la inmensa mayoría de las veces, te dice, pero tiene que tener menos de 3 de culo. Uh -huh. Esto es, tú exiliado. ¿Por qué? Porque no me gusta tu cara, fuera. Sí, además, sigue estando el de coste 2, que le cura 5, que también exilia sin condición. Como que ya hay dos, dos exilia sin condición barato. Exilia sin condición, curando al rival, este exilia de otra forma, distinta, que puede ser incluso más barato. Uh -huh. Todo esto es favoreciendo, favoreciendo el eh, jugar alrededor de Ra, jugar alrededor Totalmente. de Fuerza. Tomé. Eso es muy estúpido. Exilia, e incluso puedes exiliar eh, cartas que te pueden molestar porque tienen un voluntad muy fuerte. Sí. O porque tienen golpe letal, que es lo que más te destruye en, en este tipo de mecánica. Mm -hmm. Está muy bien. Gran, y ahí, gran Ramón. Ya directamente es que. Increíble. Gran ramaban. Es ya te digo, la mejor carta. La mejor. Y es plata. Y es plata. <laughs> y es plata. Monja del campanario. Por 2, un 2, 2. Eh, evolución: si ¿sí hay algún amuleto en juego, inflige 4 daño en combate de enemigo. Bueno. Aumento 5. Puede evolucionar sin usar punto de evolución. Ah, vale. Así que tenemos un bicho aquí que puede evolucionar. Y si tenemos un amuleto, pues pega un tirito. Otro bicho más de evolución gratis, pagando aumento 5. Hemos visto ya alguno más. ¿Qué te parece esto? A ver, está muy bien en el sentido de que eh, tiene por 5 evolución un bicho que cuesta 2. Y es un 2-2 dos -dos con evolución completa. Uh -huh. Vale. Estadísticamente decimos, es malo sí. su coste. Pero te estás ahorrando un punto de evolución en esta clase que vas a estar a la defensiva. Entonces vas a gastar muchos puntos de evolución para poder defenderte. Uh -huh. Y si vas primero, pues en el turno 5 la juegas. Sí, es un buen turno de respuesta, ¿verdad? Porque tienes tu 4-4 que ella, Eso. más los 4 de daño mm. que hace. Como respuesta me parece potente. Exacto, limpias a dos bichos. Mm. Que es prácticamente como una carta que conocíamos que si te has curado dos veces, ella evoluciona gratis y hace daño a un bicho con el, la fuerza del mayor bicho que tengas en la mesa. Mm. Es dorada. Pero ya tienes que jugarla a ella y curarte. Exacto. Dos veces además. Que puede salir barato si tienes a las conejas y se come. Interesante. Pero si no, tienes que gastar algo. Más. Mm. Y además aquí tiene el tema de que eh, te exige que tengas amuletos. Pues puedes jugar alrededor de tener amuletos en turnos previos que es como funciona a fuerza. Juegas amuletos que después fabrican un combatiente mm -hmm. y en el turno en el que entran los combatientes es cuando juegas a fuerza. Por ejemplo, sí. Tienes energía pura. Con... Mm. También tienes energía con el amuleto bien. este dorado que se juega en control. Para no gastar la evolución y poder jugarlo y que te devuelva papás. Y alguna cosilla. Sí, sí. Está muy bien. Esta está carta. bien. Muy, muy bien. Pensé que era. No, no, no está mal. Se le puede sacar algo de, de uso. Tigre santo. Mira el tigre santo. ¿Tiene un cuerno? <laughs> tiene un cuerno. <laughs> por, tres, pues, por siete 3 Tiene asalto. Preludio invoca un tigre. Un tigre blanco y un tigre de fuego sagrado. Que son estos. El 3-2 que no puede ser elegido y el 4-4, ¿vale? Invoca a sus colegas. Y él tiene asalto. Y como fragmento 3, cuenta reciba 2. Última voluntad. Invoca un tigre, un tigre blanco y un tigre. Wow, parece bastante bueno como buen fragmento. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece esto? Más cartas para fuerza. <laughs> sí, sí, Más se abre en turno fuerza. 5, además. Es que eso lo juega en turno 3 y se abre en turno 5. Y, sa y saca dos bichos. Es eh, que es buenísimo, tío. Es que además el tigre blanco es un tigre que había que siempre jugar cosas sí. de coste elevado para poder meter. Sí, sí. Me recuerdo, la forma anterior que había era de jugar a la tía que tenía los tigres. Mm -hmm. Que había que evolucionarla o gastarla por aumento 6. Pues esto va a entrarte un tigre al cabo de dos turnos, por coste 3. Pero es que además entra un tigre un tigre normal, que es un 4. -4. Sí, sí, no está mal. Está muy bien este, ¿eh? Te... Y, y, y además, programar eh, varias salidas de combatientes en el mismo turno porque salen del mismo exactamente es que es una que un para el otro. Es increíble, sí, con fuerza que salgan dos, ya directamente como solo este amuleto, sí, tiene un turno 5 buenísimo. Y seguramente tenga, tenga es, algo que, es, que, es que yo te digo, con fuerza va a ser increíble este tipo de cosas. Si te permiten jugar fuerza. Es que va a ser, tengo la mesa engorilada y como me dejas un turno, ese turno te reviento. Totalmente. Almiraje Espadachín. Por 5 contra 6, embestida. Al final de tu turno, restaura la defensa a tu líder. Bueno, pues sencillita, ¿no? Pues, bichito con embestida y luego pues te cura un poquito. ¿Esto qué te parece? Un poco caro, ¿no? Descripción de la carta. Eh, es almirra, pero es un tío. Así que no tiene sal. <laughs> <laughs> a ver, que te cure está muy bien Porque está muy bien que te cure Es un 3-6, tiene mucha supervivencia Tiene uh -huh. investida, por lo tanto no te gastas Un punto de evolución para sacarle partido eh, Tener tanta defensa Le permite tener dos eh, Turnos de supervivencia con fuerza Porque fuerza Le proporcionaría dos turnos de vida con esto Porque lo que podrías sacarle partido Inmediato sin estar punto de evolución En ese tipo de cosas Pero a lo mejor cuesta un poquito Uh -huh. No sé si se llegará a ver. Ese tipo de cosas. Um, yo creo que no. Porque es, es un mazo que... El tema de los costes lo, tiene, lo sufre bastante. Por eso es que juega alrededor de los amuletos. Combatientes. Porque uh -huh. estás pagando poco para tener un combatiente fuerte más adelante. No, no pagas los combatientes. Exactamente. Íntegro. Vamos a ver. está interesante. Altar del unicornio. Un coste 1 a un amuleto. Con cuenta regresiva 4, al final de tu turno resta uno del costo de un unicornio de tu mano al azar. Pero odio un unicornio. <laughs> Así que es <laughs> ese unicornio el que va a restar, porque no creo que haya más unicornio. Última voluntad, inflige 4 de daño en combatiente enemigo al azar y restaura 1 de defensa a tu líder. Es decir, lo que va disminuyendo a este unicornio, que al final va a costar 2. Y va a ser un 5-5x2 que nos va a curar 3, que está muy bien. Y pues cuando se abra, pues, hace 4 de daño a un enemigo y nos cura un punto, Tomás. ¿Qué te parece esto? A ver, lo que mola es que tiene cuenta agresiva de 4 y cuesta 1. Exacto. <laughs> Eso mola un montón. Porque imagínate que eh, juegas en turno 1, eh, juegas uno de estos, y en turno 2 juegas otro. <laughs> o en turno 2 juegas. Esto. Sí, sí, sí. Y así va todo, va todo sinérgico. Eh, ¿Qué pasaría? ¿Tenías, tendrías eh, dos unicornios de estos, que son 5-5, que te curan al entrar eh, por coste cero. Es interesante. Yo de por sí, son unicornios bastante gordos, que costarían muy poquito. Muy poquito. Tanto que se puede jugar alrededor de, de fuerzas con esta mecánica. Lo único que el amuleto en sí no te fabrica combatientes. Tienes que jugarlos desde la banda. Mm. Pero no está mal. No está mal en absoluto. No, no está mal. Y sigue siendo un bicho que te cura. Y curarte en un mazo que se dedica en ganar turnos pues está bastante curioso. Pero claro. Eh, tienes, que, tienes que jugarla en turnos iniciales. Sí, eh, lo, está no lo están diciendo por aquí. Si, si la juegas en turno no está muy bien. Pero si no, pues es el típico amuleto que si lo tiene en turno 1 te viene muy bien porque tiene un amuleto en mesa, su activa sinergia. Y luego el unicornio, pues te un bicho muy barato que, que le va a sacar rentabilidad. Entonces, puede Ay, que se si use. Uno, tu mazo. Puede, puede que simplemente se use porque vale uno, eh. No por otra cosa. Y, y que es un amuleto más. Mm. Para la vaquera, esto es estupendo. Para la vaquera muy buena. Bueno, pues ya vamos por la última clase. Clase dimensional. Y vamos aquí con la clase más extraña de todas las expansiones. Esta clase es siempre una locura: El Ser munición mágica por 3, segundos 4. Al final de tu turno, devuelve esta carta a tu mano si aún no puedes evolucionar. Y como preludio, robo una carta. Ahora, con arcano, gana más 2 más 0 y asalto. Ya aquí ya se va convirtiendo en algo serio. Y con Arcano Celestial, <laughs> los combatientes de tu mano tienen poder de asalto. Ahí ya se vuelve ya más serio todavía. Pues tenemos una carta, de eso, que puede pegar mucho a la cara y puede hacer que peguemos con todo lo que queremos a la cara. Vale, 3, no es muy cara. Y supongo que incluso en algún turno 3 que no tengamos nada que hacer, nos puede servir para robar. Si, no tenés, si tu mano no tiene nada que hacer. ¿Qué te parece a ti? Mm, a ver, párate a pensar de tener combatientes que tengan la capacidad de ataque para que decir que ese asalto con el arcano celeste, ya es difícil de pensar en él, lo puedes llegar a ver. Uh -huh. Y que salga rentable. Porque actualmente no estamos viendo combatientes que tengan tanta potencia de ataque que a no ser que los generes tú a través de un hechizo o a través de un efecto. Ahí está el pequeño problema que veo con eso. Pero de por sí, el combatiente... Está muy bien en el sentido de que eh, es una fuente de robo. Por coste 3 la juegas, es un 2-4 que después te vuelve a la mano. Uh -huh. Vale, muy bien. Has gastado por es un robo. Es muy caro, excesivamente caro en ese sentido. Pero más adelante, cuando ya puedes evolucionar, ella va a permanecer en la mesa. Y sería otra forma de robar que además te deja un bicho, que es un 2-4. Que lo puedes evolucionar siempre que quieras. Uh -huh. Y tiene evolución completa, no tiene invento. Pero si tienes encima la capacidad de hacer el arcano, que no es tan sencillo en esta clase como podría parecer en otras, pues eh, podrías tener un 4-4 con un asalto por 3, uh -huh. que le estás robando una carta. Sí, eso es muy bueno. Ya el arcano celestial, como es difícil pensar en el arcano normal, sí. el arcano celestial es más complicado todavía. Pero se podría dar el caso. Si hiciera el caso. ¿Qué podría ganarte la partida? ¿Un maquinista que tengas en la mano? Que mm -hmm. cuesta 7 y solo puedes jugar. Pues, bueno, lo que sí que veo es. Le da tanto. a todos los combatientes, sí. Puede. Mm. Lo que sí que veo es otra carta distinta que se nos puede estar pasando por encima. Que es, en Dimensional, hay un combatiente que si lo juegas y sobran 3 manas al final del turno, eh, si te sobra uno, te pone una marioneta. Pero si sobran 3, esa marioneta. Es un 5-1. Uh -huh. Imagínate tener un par de esas, ¿no? Por ejemplo. Y eh, está el tema. Sería tener varias de esas marinetas y después, por coste cero, hacer rascayú. Uh -huh. Sí, bueno, además vale tres, que te siguen quedando pepe para bajar otros bichos. Exacto, que podrías, podrías jugar a, a ser al maquinista y marinetas. Uh -huh. Eso puede ser interesante. Vamos a ver la siguiente. Es complicado, sí. porque el arcano en esta clase es un poco peculiar actualmente. Vale, pues tenemos aquí 4, doble fulgor, por 2 son 4 2. Al final de tu turno devuelve esta carta a tu mano, si o no puede evolucionar, igual que la otra. Preludio, uno de los combatientes enemigos con el mayor ataque al azar, pierde, menos 4, menos 0, hasta el final de tu turno el oponente. Bueno, sigue haciendo eso por 2. Para aguantar viene bien. Y con arcano, inflige 4 daño a un comandante enemigo al azar. Activa este efecto tres veces y un, una buena limpieza. Y con Arcano Celestial, todos los combatientes aliados pueden atacar dos veces por turno. Mira, combinándola con la anterior, pues ahí sí que podemos hacer cosas muy interesantes. Mm, pero, mm, es que ahí, está, el ahí tema. está. Pero claro, llega tú al Arcano. ¿ok? Es que ese... Mm, en esta clase. ¿Qué te parece? Puedes, puedes hacer una locura. Mm. Pero una manita locura. Además... Creo que eran familia en el Gran Blue. Ah, eh, son hermanos, ¿no? Dicen por ahí. Es el hermano que está un, poquito, está un poquito loco. Sí, que grande. Eh, además, no sé si tú has visto Ten en Topaguro en nada. Sí. Pues, ¿te acuerdas de Viral? Creo. ¿Viral quién era? Eh, un hombre bestia de los que eran primero malos. Sí, sí, sí. Se convirtió en. Mm. Pues es en la misma voz. Así que imagínate lo loco que está. <laughs> Pero bueno, yendo a lo que es la carta en sí misma, eh, por 2 estás metiéndole un menos 4. Estás inutilizando utilizando un bicho prácticamente. Que después vuelva a la mano, vale. Si no vuelve a la mano, estás metiendo un 4-2 inutilizándole a un bicho. Uh -huh. O sea, es 2 por 1 y le estás quitando un hueco en la mesa prácticamente. Puedes seguir atacando, porque si tiene golpe letal, pues te lo comes. Pero si sí, no, es un hueco en la mesa, que tiene que él sacrificarlo. Para poder recuperar ese hueco. Uh -huh. Ahí está un, un tema. Interesante. Después, si ya nos vamos al tema del primer arcano, pues está estupendo, porque son tres fuentes de daño de cuatro. Uh -huh. Esto para limitadores de daño, pues te ayuda a una brutalidad. Para poder Entonces, el problema es que le vemos a estas son el arcano celestial, que en dimensional es complicado. Muy complicado. No, a ver, los arcanos celestiales son de los mejorcitos que hay, sí. porque es difícil alcanzar. Exactamente. Pero, como los alcances, cuidado. Porque darle asalto a todo el mundo y pegar dos veces. Es pues una barbaridad. Es una combinación muy peligrosa. Totalmente. <laughs> pues tenemos aquí a Renar, chica imaginativa, por 2-2. Que con la evolución nos da Fasimil, que es este hechizo. Alarga a tu mano al azar una copia de uno de los combatientes aliados jugados durante este turno, excepto ella. Qué, ¡Qué chula! No, pues esto es una carta que nos da una carta que nos permite clonar, ¿no? O algo así. Sí. Mm. ¿Qué te parece esta? A ver, esta sería el hechizo que proporciona cuando está evolucionada y muere, uh -huh. que, que ya es, ya es algo por lo que hay que pasar. O sea, si tienes que evolucionarla, sí. tiene que morir y darte el hechizo y jugar el hechizo. O sea, el proceso no es corto. Si lo llegas a hacer, te devuelve un combatiente que haya muerto ese turno, como la legendaria que teníamos en Negromante. Uh -huh. Que si la jugabas en el momento te devuelve un combatiente de que muriera en ese turno. Y te lo ponían por coste cero. Esta no te está poniendo por coste cero. Juega lo íntegro. Eso es cierto. Eh, y está gastando una Evo. Es muy caro. Está gastando una Evo. Es muy caro el proceso total. El proceso total es muy caro. Mm. No, no me agrada. Y eso que el personaje es bastante divertido. En... Es, es una mangaka en el mundo de Granblue. <laughs> Todos están ahí conquistando el mundo. Qué gracia. Pero además sus habilidades son chulas. Se toma Red Bull para... <risa> <risa> Qué gracia. Nada, no, pero es que es muy caro todo, todo. Que gracia, Bueno, vamos a ver la siguiente. Esto sí si es, ya es una carta más seria. Fabricante gigante. Fábrica gigante, por 10, un 6, 6. Preludio, otro combatiente aliado a al Lázaro, tiene más X más X. Y poder de asalto X es igual al número de cartas de artefacto aliada entre sí y destruidas durante esta partida. Es decir, por 10 podremos darle asalto a cualquier bicho y que ganen mucho ataque gracias a los artefactos, ¿no? Y como fragmento, también bastante bueno, cada vez que un combatiente de artefacto le entra en juego, durante tu turno, dicho combatiente obtiene poder de embestida, restaura un PP y roba una carta. ¿Qué te parece esta carta? Está encerrada en arquetipo de artefacto. Uh -huh. Es lo que ya conocíamos de. que ahora está en ilimitado. De el amuleto este que al cabo de que sí. estuvo, ¿eh? pero mientras estaba en la mesa. Daba en vestida y recuperabas un PP con el artefacto que jugabas, y eso es una metralladora de... que entra en mesa. Eh, Y era estupendo para conseguir muertos y vínculos y cosas así. Pero este cuesta 5 de origen. Eso sí, a partir de ese momento, el amuleto estaba siempre. Y no solo te hace eso, sino que también robarías cartas uh -huh. de One Punch Man y no. Entonces. Es muy caro jugarlo por, por fragmento, muy, muy caro, pero lo puedes sacar partido inmediato, si tienes sí. ya los artefactos en... Y una vez tienes esa mecánica ya puesta, puedes esperar a que te toque una segunda fábrica, una segunda factoría, que es como lo llamado aquí en inglés, eh, y entonces a cualquiera que cueste uno, le podrías tirar este, y como has estado sacrificando artefactos porque el mazo está centrado en él, entonces podrías reventar como si fuera eh, la de el, la campaña aquella que había, que era de la juegas, la evolucionas, le metes el mm. hechizo y revientas con lo que haya muerto, mm. Pues lo mismo, pero con artefactos Además, bueno, más sencillo. Pero... También puedes tirárselo a mundos sin salir del mazo, por ejemplo, el, el preludio. Y también con la costa 2, esta que saca el bicho más fuerte de tu mazo, puedes sacar esto y le das salto a esa costa 2 en turno 9. Y eso es interesante. Sí. Más que nada, yo veo en el tema de que o te has jugado a un artefacto que te ha devuelto el maná porque tienes el otro cristal uh -huh. y tal, o si no, ya pues cartas que se generen en la mesa. Como por ejemplo, mundo. Uh -huh. En el turno 10 puede estar muy curioso porque sí o sí, ese mundo es un 7-7 que le puedes dar asalto. Uh -huh. Da igual si has jugado o no artefactos previamente. Tienes asalto, porque sí. Sí. ¿Qué pasa si has jugado algún artefacto que vas a jugarlo, porque el analítico, este que lo fabricas, pues por tener un combatiente en turnos tempranos, pues sería un bufo extra para el mm. mundo. Está muy bien esta carta, me parece muy entonces, potente. Entonces, eh, lo único que tienen que ser... Diferentes, sí. Que como modestia, como Ahora, todo que eso Modestia, correcto. Catherine, son. Pero. Ya, solo con el hechizo dual. Uh -huh. Que te pone el de embestido y el de guardia. Sí. Y con el hechizo que te fabrica el, el analítico, tendríamos a mundo O siendo un 10-10 que pega a la cara. Por ejemplo, sí, son 14 de daño. No, 14 no. Ah, sí, 14 con el efecto. Claro, claro. Sí, sí. O sea, no está mal. Cuesta lo que cuesta porque se merece que gustar eso. Vamos a ver, Caterine. Por dar un 2-1 y elijas tesorito. Esto. Han metido cartas que da tesoros. Pero yo te he dicho yo que esta clase es muy rara. Por sí, sí, sí. dar un 2-1 con. Como el cajón de sí, no sé qué me termito de... aquí esto. Un 2-1 con emboscada que da tesoro ¿Qué te parece esto? Bueno, son más opciones para hacer cosas. Al fin y al cabo sí, los tesoros me, que proporcionan no malo. un cáliz que te da Su supervivencia, te da el collar, que es el mejor de todos, mm -hmm. y las botas. No te da la daga, que me parece curioso que no te la den, porque la daga estaría muy bien en esta clase. Pero. Yeah, no está mal. No me puedo quejar. Y es una, es una cuarta que se queda en emboscada. Sí, está bien. No está mal. Te puede incluso ayudar a ciertos turnos. Y. Incluso puedes pensar que esta carta vaya a entrar en el mazo de combo. Porque sigue teniendo dos de ataque. Uh -huh. No tendrías que estar pensando en tener tres cartas de combo. Serían dos cartas. Sería ella y el turno siguiente el combo. El, mazo, eh, el principio del fin ha rotado. ¿eh? Ah, pues entonces que le den. <risa> <risa> pues, Por si alguien eh, se hizo ilusión. No, no, eh, ha rotado, ha rotado. <laughs> vale. Pensando en el mitadón se puede pensar en este tipo de mecánicas. Mm. Pero, de por sí, si te toca. El, si te toca, eh, si los coges, porque encima es que el tesoro no Sí, lo, eso, eso es lo mejor. Si te, eso con es lo mejor. El collar, si te quedas con el collar, sabes que vas a darle el collar a alguien. Por ejemplo, si te con las botas. Te este collar con el cocinero. Ah, increíble. Es instantáneo activar el cocinero. Eso está muy bien. Y ya, con otras cartas. Es un bufo por uno. Uh -huh. Es un bufo por uno. Las botas. Es ahorrarte un punto de evolución por uno. Uh -huh. interesante. Uh -huh. Uh -huh. Um, es interesante. Y útil. que tenga emboscada, puede trasladar al siguiente turno donde tú quieras. Bueno, no está mal. Spinach uh -huh. Artista. Y es una pequeña amenaza. Sí, sí, así. sí. sí. Artista Giratorio. Cada vez que este combatiente ataca, puede atacar dos veces hasta el final de turno si resonancia es activada. Sí. Si hay resonancia, pega dos veces. Aumento cuatro. Evoluciona. Ah, mira, aquí tenemos una carta que evoluciona gratis. Esto le hacía falta, ¿eh? Porque, porque la sí. otra. <laughs> y... Que si no, arranca, no a ver cómo. Sí, sí, que si no nos llega. Bueno, está, no está mal esta carta. Sí, una posible evolución gratis puede traer bastantes cosas porque pega dos veces. ¿Qué te parece? Me estresa que este tío sea útil con <risa> <risa> en los dos juegos. <laughs> La gente va con espadas, con pistolas, con todo, y este va con spinner. Literalmente es un spinner. Sí, 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 eso sí, sí totalmente. Spinner. Qué grande. Que su arma es un spinner y la campaña es, él, él está intentando vender los spinners. Eso es su, el personaje. Qué grande. Y lo desgraciado es que es útil en las dos, en los de juegos. Qué fuerte. Él por sí depende de, les, de haber atacado y chocado contra otro combatiente para tener la habilidad de pegar. O sea, estaríamos hablando de lo mismo que el otro combatiente que conocíamos de la otra clase. Pero este no se protege a sí mismo. Mm. Vale, estamos hablando de un combatiente que es de la, de la clase esta y es, y es plata, comprensible. Por aumento 4 no es un mal. Juicio, no, no, fíjate. Porque estamos pagando. Fíjate, fíjate Niper, que en el... normalmente la evolución gratis era en aumento 5. Esta vale una mano. Exacto, ese es el tema. Ah. Que no estás perdiendo. No estás perdiendo en estadísticas, en coste y todo lo demás. Te están, estás pagando un punto de evolución por un punto menos de lo que te están cobrando. Uh -huh. Y encima, si sobrevive, que tiene defensa para poder sobrevivir, eh, podría limpiar a dos bichos con tres de culo. Nada mal, ¿eh? Nada mal. Es que, lo que me estresa que este tío sea útil. <laughs> es que esto, esto lo va a ver y va a ser útil, seguro. Dispa. Es que la rareza más rara es. Lo fantasy es SSR. Este salió en versión SR y podía competir con los SSR. Es estúpido. Disparo felino. Inflige de daño a un combate de enemigo y da daño a otro combate de enemigo al azar. Invoca dos artefactos inmemoriales si tiene más puntos de evolución restantes que el oponente. ¡Wow! Sí, un removal y mete dos artefactos de los de investida gratis si tiene más puntos de evolución. Me parece increíble esto. Sobre todo para Amazon más control. ¿Qué te parece esto? Es que lo no es. <laughs> me parece una pasada, digo, hostia, esto me parece una pasada. Es. Hola, estoy en turnos en los cuales puedo evolucionar. Pues te voy a matar dos bichos. Uno, sí o sí, lo escojo yo. Que se va a ser el que tenga tres de culo. Y después a otro que tenga dos, pues le, le cae el rebote de la bala. Y después, por si acaso ha sobrevivido alguien, me aparecen dos machacas. <laughs> 3-1, como en bestia. Pues. Y solo he gastado tres manas. Sí. Estamos en turnos en los cuales les puedo evolucionar, por lo que tengo más cosas que puedo jugar. Wow. ¿Qué tal? Hola. Sí, sí, me parece increíble esta carta. ¡Wow! Es muy eficiente. Y esta, hasta ya te digo, en mazos enteramente artefactos va a estar bien. Pero es que fuera También es bueno. La vamos a ver. También es muy bueno. Que te da igual que sean artefactos. Son 3-1 como embestida, lo que sale bien. Bueno, para quitar <laughs> el al soldado robotizado, un 2-2. Que como momento 4 invoca otro, que como momento 6 dos más, y como momento 8 invoca a soldados robotizados en vez de 2. Todos los soldados robotizados en aliados pueden evolucionar. Si yo lo leí la primera vez, y dijo: Evolucionan todos en turno 8, digo, bueno, por lo menos saca mucha EVO, No, no, no. Pueden evolucionar. Si va a evolucionar uno, evolución. Los demás soldados robotizados tienen más uno, más uno. A mí esto no me convence. ¿Qué te parece a ti? Es la castaña. <laughs> Si el aumento fuera, fuera como la de la hada, esta que hace que todas las hadas evolucionan, dice bueno. O el de los goblins. O el de los, los, los goblins. Pero no, 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 no. Esto no. Esta es horrible. La castaña, ¿no? Una buena castaña. Es de, eh, He llamado a mis primos. <laughs> Pero solo yo me he tomado el sol. <laughs> Mis primos tende... después les paso el cigarrillo a ellos. Y en, en el siguiente turno gastas tu, tu función de evolucionar. Y lo evolucionas gratis. Claro, si no, sí, pero Si sobreviven, pueden evolucionar sin de tú ni dicen. He sobrevivido. Maravilloso. Es que es una estupidez. And es una estupidez muy grande. <laughs> si es que bidimensional, lo he dicho ya. Aparate espía. Por 3, un 3, tres. Cada vez que el oponente juega una carta, agrega un cambio de paradigma. Esto también es. A ver, puede darte muchos cambios de paradigma, pero el rival tiene que jugar una carta para que tenga el cambio de paradigma. Sí, sí, te los ma... si sí, mmm, Supongo que siempre te dará uno, ¿no? En principio. ¿Qué te parece? A ver, si lo que quieres es un cambio de paradigma, recordemos que había combatientes que, lo, de... que lo jugábamos para que cuando muriera te los daba Y había veces en los que no te los mataban para que tuvieras el cambio de paradigma lo más tarde posible uh -huh. este es un 3-3-3 que juegue lo que juegue te va a dar un cambio de paradigma porque la acción de jugar una carta va antes del efecto de la carta es decir siempre a ser uh -huh. que tenga un piso en la mesa que lo mate sí. eh, antes de que juegue nada tienes el cambio de uh -huh. paradigma asegurado no, entonces no está tan mal si encima no te lo puede matar porque estás lo has jugado en turno 3 vas primero y el rival no puede matártelo uh -huh. porque es muy probable que no te lo pueda matar Puedes tener dos cambios de paradigma, con una única carta que es un 3-3. Eso es interesante. Uh -huh. Es muy uh -huh. interesante. Está bien. Sí, sí. Eh, con que te genere uno Jaguar. Y si te genera más de una es muy, muy bueno. ¿Hay, hay manera de evitar desde la mano el efecto, pues yo creo que no. No, porque la acción de jugar una carta es lo que te requiere para darte. No, no se puede. Es, es muy bueno Muy muy bueno mm. Incluso la acción de exiliarlo Con jugar una carta de exiliarlo El momento de jugar la carta Él hace cambio de paradigma Y después exilia B Básicamente te voy a dar un cambio de paradigma Y 6 si suertes más Entonces está bien mm. Y sigue siendo un 3-3-3 sí. Reparadora de juguetes. Por 6-1-2-4 Que invoca un artefacto defensivo Que es el 4 6 guardia de golpe tal. Me parece un poco caro, pero a ver, el artefacto es muy bueno. Pero está pagando 6, no me convence que te parece a ti. A ver, si quieres variedad fuera del mazo dedicado a variedad para potenciar el buffo ese que hemos dicho de que uh -huh. le puedes dar el coste 10, es otra fuente de tener un bicho que puede dar variedad, pero claro. Es, es un parche. A ver, estás pagando ¿Qué? por 6, no, un 2-4 más un 4-6 guardia y golpe general. No está tan mal, ¿eh? No, las no estadísticas son mal. brutales. Por 6 estás consiguiendo 10 de culo en dos cuerpos que uno de ellos tiene. Uh -huh. Pero lo veo como un turno muy... Y de combate no sé. No me termina de convencer esta carta. Para vínculos está curioso. Para vínculos está curioso. Para, para si te mueren bichos, por si el tema del maquinista... Sí. De Granea está muy bien que tengas más bichos que te puedan morir. Eh, para variedad. Es una fuente útil de tener variedad. Sin gastar puntos de evolución. Ni tener cartas que sean ahí fuera de tal. Pero a lo mejor es un pelín caro. Sí, para mi gusto es un poquito caro. Y... Sobre todo con mm. cartas que pueden generar cambio de paradigma. Marioneta. A ver, vamos a ver esta. marioneta sí. desmoledora, por un dos, 2. Te da una marioneta. Esto es lo típico. Evolución, una maleta de tu mano al azar. Mm. Mira, esto sí es interesante. Porque está gastando con una evolución evolucionas también tu marioneta. Estás sacando a dos servos Y realmente estás está pagando tres. Esto me gusta. ¿Qué te parece a ti esta? Eh, estás pagando tres y un punto de evolución. Pero ya tienes estadísticas completas y la maleta también. Mm. Y la marioneta costará cero. Claro. ¿no? Así que estarás, estamos hablando de que por tres y dos puntos evolución... Y un punto de evolución.. O tienes dos a la cuenta del arcano uh -huh. y estás teniendo un 4-4 y un 3-3. O sea, este es worthy. Sí. Sobre todo si requieres de activar los arcanos. Esta, si eh... quieres acti activar los arcanos, creo que es necesaria. Si vas a un mazo en torno a ellos, ¿no? Sí. Mm. Por desgracia, creo que sí. Mm. Pero claro, es, es eso. Es que los arcanos de esta clase... El arcano celestial es de las cosas mejores que hay. Claro, pero... Um, pero claro, <laughs> cúrratelo. Sí, es que si quieres hacerte un mazo con los arcanos, este tienes que meterte ya cartas neutrales, es un mazo un poco peor, pero claro, si, te si llega y lo consigues hacer es, es increíble, muy bueno. Sí, a ver, y no, después, no descartemos de que puedas incluir en este mazo el la carta de los goblins. De sí, sigue sigue 9, existiendo, ¿verdad? De sigue sigue existiendo la de los goblins, ¿verdad? Sí. Bueno, eso, sí, por eso. Para preparar un turno 10 de Arcano Fractial ataque. no es ninguna tontería. No, no, es que va a ser necesaria. Bueno. Si quieres jugar alrededor de Arcano, creo que has pasado aquí. Bueno, pues hemos acabado, Nipper. Ah, Uf. Ha sido. Un análisis lado, ha sido largo. largo, pero creo que hemos tenido buen ritmo. Sí, sin parar. Sí, he tenido miles de habitual. Pero no, no ha sido de seis horas, que podría pasar, ¿sabes? No, a ver, nos hemos comido bastante. Sí. Pero bueno, recordemos el desliz que cometí de un tipo que era de rústico, decir. Pero en sí va a cambiar todo. No nos olvidemos de que se han ido las partes básicas de los árboles. Exactamente. Eso cambia por completo la forma de pensar en este juego. Cambia mucho. En meta, en cambia mucho. Y en el... Muchas cartas muy importantes en todas las rarezas. Eso también es muy importante en todas las rarezas, por lo que en todos los niveles de jugadores se va a poder ver. Hay mazos que son para dos neuronas, chocan y montas el mazo uh -huh. imperial. Eh, y después hay otras clases que ya requieren un poquito de mm, pensar, por ejemplo, forestal. se acaba de conseguir muchísimo, muchísimo apoyo. Imperial, vomitar la mano es, está bien. Que no se te caiga la baba mientras lo haces. <laughs> Runico, pues tiene muchas mecánicas curiosas, eh, apoyo en ciertas cosas, eh, tiene, apoyo en todo, en verdad. Mm -hmm. O sea, ha recibido apoyo en todo, las tres todo, todo. De más. No, no han dejado nada. Runico tiene cosas muy exageradamente potentes. O sea, eh, tenemos a Sarasa, que es una bestia, está en la Berserker, es bastante, bastante buena. Si jugamos alrededor del Fénix, tenemos... Muy... Si jugamos a, alrededor de tener pares tenemos mucho apoyo y Sarasa es carta par eh, entonces es, está bastante bien en ese sentido, Negromante una de, las, una de las clases que ha ganado mucha estabilidad en todos los sentidos tiene un daño psicológico brutal porque puedes vomitar la, la mesa y el rival va a estar en estrés constante y tienes tíos que reviven, tíos que eh, están permanente ahí en la mesa puedes jugar alrededor gracias a esta mecánica de tener a, a la que te juega un montón de bichos y después los mata, mm. consiguiendo un montón de sombras alrededor de ellos, sigues teniendo a la mecánica de sombras, sigues teniendo al trío de gilipollas. Entonces, nigromante, una clase de tener cuidado. Mm. El combo de vampírico, una exageración. No puedes vender ningún punto de vida. Y tiene encima formas de curarse sí, que sí. Le, se le han añadido ahora que no son demasiado caras. Ya sabemos lo malo que puede ser jugar contra vampíricos y se puede curar un poquito o que sea. Bueno. Después, clerical, yo creo que es la que menos apoyo ha recibido porque sí, vuelve a tener cosas que ya conocíamos de ellos, pero no le ha, no ha conseguido eh, fuentes de obtener la victoria. Mm. O sea, no ha tenido bichos eh, nuevos con asalto. No ha tenido cosas nuevas que tengan capacidad de hacer daño directo a la cara, asalto, esas cosas. Ha tenido apoyo a cosas que ya existían. Sí. Y por eso a lo mejor empieza flojo y después se va a ir acomodando dependiendo de lo que vayan haciendo el resto de mazos. Las cartas que le han venido son buenas y por ejemplo la Eternal que tiene que es uno está bastante bien en todos los sentidos. Tiene mecánicas alrededor de todo, tiene, y sobre todo fuerza. Yo creo que va a ganar bastante importancia con esto. Pues yo se va a poder jugar o amuletos fuerza o eh, control, el guardián, mm. con control y mm. aguantar y que Ra haga lo que tenga que hacer, que es su función principal. Al, fin y al cabo seguimos teniendo cartas que nos permiten llegar a esos turnos. Dadados. Y dimensional, pues es un poquito el cajón desastre, <laughs> pero le ha dado bastante apoyo. Y como consiga el arcano celestial, puede doler. A partir del turno 10, esta clase va a dar mucho miedo. Y tiene capacidades de poder llegar a esos turnos. Porque tiene los arcanos celestiales de estos dos señores. Mm. Y aparte mm. tiene el de coste 10, que no hay que menospreciarlo. Porque si vemos a mundo, mundo entrará. Y ganará salto. Sí. Ya solo con eso, ya da miedo. Mm. Así que está bien. Y en, y en neutral, pues tenemos el. Y muchas cartas, sobre todo las dos doradas, son muy importantes. Muy, muy importantes. También tenemos apoyo con Eugen. Y yo, pues, está curiosa. El Angelito también. Mm el hechizo este también hay mucho apoyo muchas cartas muy buenas en esta expansión así que espero que hayáis ahorrado rupias para sí, poder sí, sí. comprar lo que deberá. y no volváis locos al primer día yo os recomiendo que esperéis unos pocos días porque esta expansión el meta necesita un tiempo ¿eh? no os fíais, eh. de, sí, de las sí. páginas de mazo al primer día recomendación personal no, ni el primer día ni la primera semana sí, sí. y hasta que hasta que los japoneses dejen de pegarse eh, <laughs> Las fumadas que se están pegando actualmente, que hay alguno que encuentra una beta y lo explota y ves ahí racha de 15 victorias con este mazo. Mm. Vale, pero es que es porque tus rivales no saben qué demonios están jugando en contra. Exactamente. Cuando ya más o menos empieza la gente a reconocer de que hay que olvidar las mecánicas anteriores y pensar e incorporar todo esto nuevo, entonces ya podremos pensar en, en ver lo que hacen otros eh, de forma directa. O sea, verás de lo que hacen otros para aprender, lo que te pueden llegar a hacer. Pero copiar la primera semana, caca. No, y sobre todo si estos son todos vuestros recursos. Si tenéis 30.000 viales y os lo gastáis en... Uy, este es el mazo tier 1. Y luego a, a la semana siguiente, el tier 4, pues eso así. Tened cuidado. <laughs> bueno, pues un placer, tío. Ay, es que... Sí. Era una, una expansión a muy ver, importante que... de explicar, creo yo. Había muchas cosas que decir. A ver, Cualquier expansión en la cual tenga que ver un juego de la compañía, sabemos que va a ser potente. Sí. <laughs> y Gran Fantasy ahora mismo es el juego más abanderado de la compañía. T exactamente. Es, exactamente. O sea, es una idea que ha sacado un juego de lucha, va a sacar ahora mismo un, un, un juego de mundo abierto uh -huh. que va a tardar un año más en salir está espectacular, os recomiendo ver el gameplay, es espectacular Gran Ball Fantasy Relink y obviamente pues aquí no iba a ser menos y estamos hablando de que son los Eternal en cuando acaban de poner de que uno y, y la del arco Twain, eh, pueden incluso superar el nivel 100 que era lo más grande que o sea, todo lo, lo de los Eternal eh, sabíamos que hmm. y aquí pues no nos ha sorprendido más allá bueno, sabíamos que iba a ser un... Pues solo una cosita. Yo voy a cortar y dentro de un par de horas así, abriré string, abriendo sobres, montaré mazo. Y mm. voy a dejaros. Bueno, ¿qué vamos a despedirnos, ¿no? <laughs> mm. Bueno, sabéis que en la descripción del vídeo, podéis. Eh podéis ver aquí en el canal de Yo y Tomo Exactamente. Y si no, pues nos podéis ayudar a los dos por nuestro Discord, por nuestros Twitter, por nuestro YouTube, que somos los activos que podemos hacer Y hay que apoyar a la comunidad hispana, a ver si, si nos... De. Exactamente. Pues bueno, un placer tener a todos aquí y espero que hayáis disfrutado. Y muchas gracias, Niper por esa suscripción. Feliz Navidad. Feliz Navidad, tío, también, tío. Pues oh, os voy a dejar con, con Luis de Panda, ¿vale? Qué buen chaval. Ah, oh, muy bien. Y luego si queréis mi, mi apertura y tal, pues pasáis. Y recordad también pasaros, si no tenéis el canal de Nipper, pasaros por allí que va a subir el vídeo y suscribiros, leche. Si no estáis. <laughs> 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 ¡Qué gratis! Venga, pues nos vemos, gente. Hasta luego. Eh, Hasta venga. luego. Hasta Hasta. Adiós. Bueno, pues ya está. Hemos hecho Vaya, dos... Ya